Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Jadoken Rojo, el número 48. Un programa en el que vamos a contar con el equipo médico habitual, como me gusta decir, es decir, Don Lazarín, la basura Lazarina, ¿qué tal, tío? Hola, tal? ¿qué tal? Muy bien, muy bien, un poco más despierto después de la ducha que me he dado. Que, sí. que, que ayer es me, tomé, que es me tomé un par de cervezas o 12 y estaba, <risa> yo, <risa> faltaba un poquito de costumbre y. Uh -huh. Me he levantado un poquito así, renqueante. Un poco Pero así, bueno, ¿no? Estoy ya casi bien. Bueno, la voz, la voz radiofónica la, sí. lo deja claro un poco, ¿eh? Que, sí, sí. Que sí, me ha costado, sí. me ha costado el día. Pero sí, bueno. Rascas un poco. Sí. Pero bueno, tampoco, tampoco pasa nada. Y a ver. Por <laughs> otro lado tenemos a Aureal. como está ahí? Miguel Ángel? Pues aquí estamos, con muchas ganas de este programa que promete mucho, la verdad. Sí, promete, sí. promete bastante. Programa que en un, principio, en un principio no vamos a tener invitado, salvo. Que se una como en el programa anterior, un Bruno de la vida, por ejemplo, cualquiera, y ya está, que estamos abiertos a, y, y es posible que se una a alguien o no, ya veremos. Lo que sí que está claro, lo que sí que tenemos muy claro es la escaleta, y vamos a empezar con un estudio muy interesante, al menos en mi opinión, realizado sobre videojuegos, en el cual se muestra los que son más populares en el mundo y también, bueno, tiene ciertas, ciertas listas, no también por país y demás historias. Luego vamos a seguir con rumores que tienen que ver con Nintendo y Switch. Rumores en los que entran sagas o personajes tan importantes como Donkey Kong, Metroid o Mario Kart. Yo estoy, en fin, eh, evidentemente me lo creo todo, pero bueno, luego, luego ya veremos. De Nintendo vamos a pasar a Sony para analizar las declaraciones de Herman Hals de PlayStation Studios en las que afirma que existen más de 25 juegos en desarrollo para PlayStation 5. Casi nada. Luego de Sony vamos a pasar a la tercera en Discordia, es decir, a Microsoft, para dar ahí, dar tercera a los rumores que tienen que ver con Alan Wake 2 y también con una supuesta filtración de Starfield. Y luego, bueno, nos vamos a meter también con historias de Game Pass y demás, y demás. Y luego vamos a terminar el bloque de actualidad analizando nuevos gameplays de títulos como Sniper Ghost Warrior Contracts 2, ...Chernobylite Light o New World. ¿Y cuál va a ser el solomillo? Pues el solomillo de hoy va a ser bastante especial. Porque vamos a hacer un repaso a lo que podemos esperar del E3 en lo relacionado con Sony, Nintendo y Microsoft. Es decir, la first party con ranking de los nuestros y bueno, ya alguna chorradita por ahí que se nos ocurrirá. Pero antes, como siempre, vamos a empezar con a qué estamos jugando. El azar y venga, aquí está. está? está? Clase, ya que está, estamos, ¿no? Sí, sí. Iba a decir, venga, Miguel Ángel, pero no, que a lo mejor le despiste y tal. Bastante tiempo. <laughs> <laughs> Respiráis y no me ¿sabes? Así que dale. Pues, en pues. fin. Pues eh, esta semana he jugado poquito, ¿eh? Esta semana he tenido. He tenido que estudiar. Una, bueno, ya. ¿Qué? Ya, por eso, por eso. ¿no? He estado toda la semana ahí que no, me enteraba de que iba la cosa. Pero. Pero, pero bueno, algo, algo, algo me ha dado tiempo a jugar. Eh, en lo retro he estado jugando al a Donkey Kong de Game Boy, tío. Muy bien. Que, bien. que lo tenía ahí. Yo creo que lo comenté hace tiempo que tenía la caja intacta en casa, pero el juego sí. se lo habré dejado a algún cabrón eh, que nunca me lo devolvió, lógicamente. Te, que te bastante, ¿eh? Más que me, a mí, pasa, eh. me pasa demasiado y a ver, con el Donkey Kong me jode un poco. Pero bueno, encontré a alguien bastante. que lo sí, me, me... bastante. Con, con Donkey Kong me ha jodido, pero bueno, encontraba a alguien en, en Wallapop que, que me lo ha vendido bastante barato. Uh -huh. además, la pegatina está intacta, está bastante guay y, y lo estuve rejugando un poquito, pero bueno, lo he dejado uh -huh. ahí casi casi al principio. Que lo, de, lo de dejar juegos. O sea, hay, hay un juego en particular que, sí. me, que me quita el sueño, que es un Tekken 4 eh, que regalaron en un torneo que hicieron en Londres. Sí. Eh, y tengo la caja del juego eh, vacía, lógicamente. ¡Muerte! Que llevaba una portada diferente. El, el, la imagen del disco era diferente. Y cuando arrancabas el juego, aparecía una pantalla de como es de especial, presentación, ¿no? en plan, edición para el torneo, tal y cual. Que... Yo que tú miraría o en Hola pop no, eh, porque... Sí, no, sí, sí eso sí, ya... Si te sobran 3.000, 4.000 euros, seguro que lo pillas. Pues por es que el, el rollo es ese, que, que es el cabrón al que se lo dejé, pues, o lo ha perdido por ahí, porque <laughs> la generación aquella de PlayStation 2, todos los colegas con los que jugaba, ¿Sí? pues la gran mayoría dicen, no sé ni dónde tengo la consola y tal o lo ha vendido y se ha llevado y no, pues sí, eso dos no. mil pavetes o algo de eso se ha llevado así que <laughs> así es que ese es el que el que más jodido tengo por ahí perdido pero bueno algún día, algún día lo encontraré ya, o ya. no o no eso te a decir o o en ebay no, ¿eh? en ebay como dice, como dice Miguel Ángel en fin y de, de lo actual tengo un popurrí un poco un poco raro eh, he seguido con Returnal ¿Sí? que que debo decir que o sea, yo se lo recomiendo ya al, al de la panadería. A los, yo voy por la, por la calle y. ¡Cómprate el Donald. No, que, que me dejes, que no. Les obligo a que se lo pillen a todo el mundo. Bueno, eh, me está gustando mucho. Es, es, muy, es muy cabrón. O sea, hay momentos en los que lo desinstalarías y te irías a ver a los de House estos a, a golpearles con. Con todas tus fuerzas. Te, ¿no? Sí, con la, con, con la consola mismo. Te vas a la consola y se la revientas en la cabeza. Pero, eso Pero... Va en el género, Lazarín. es que, claro, claro. O sea, el hecho de que sea aleatorio significa que hay, hay ciclos, como lo llaman en el juego, o sea, ¿Sí? partidas sí. Que, que son más o menos benevolentes y otras en las que. Es una putada detrás de otra <laughs> y, y acabas un poco desesperate. Sí. Pero bueno, estoy todavía en el tercer bioma, eh, que no es mucho tampoco, en 12 horas o 14 horas que llevo de juego uh -huh. y me está gustando uh -huh. mucho. O sea, como ya dije la otra vez, me, me reafirmo en que tiene un control exquisito ¿Sí? y que podría ser la mejor recreativa de los 90 de la historia. Sí. Si Sí, si fuera una sí, recreativa. Si lo quieres considerar así. Sí, yo lo considero pues eso. Una, una muy buena recre de pues eso, eh, morir y empezar y ir eh, mejorando un poquito el rollo, cogiendo experiencia y aprendiéndote las rutinas de los enemigos. Uh -huh. Con lo cual, me parece... O sea, hay gente que se queja porque no tiene... Eh, no puedo guardar, uh -huh. no, o sea, si guardar partida. O sea, si pudieras guardar partida o tuvieras checkpoints al principio de cada nivel. En esas 12 horas que yo llevo jugadas, me lo había acabado seis veces. Sí, lógicamente. Pero la gracia sí. es precisamente esa, que puedas. Sí. que tengas que volver a empezar pero, pero y tal. Es un género un poco tramposil, últimamente. Sí, lo es. Lo que pasa que. A ver, el tema es que es un poco como, como en, la, en la moda de los juegos de lucha en su día, uh -huh. que, que había juegos de lucha de todas las compañías, de compañías que no habían hecho un juego de lucha en su vida, que se notaba además que era evidente, sí. y había muchísima mierda. Pero muchísima mierda, Correcto, pero había perfecto. tres o cuatro cosas que eran muy guays. Entonces, eh, con el con el género este pasa lo mismo. O sea, hay un montón de mierdas sí. que son un tostón, sí. pero hay dos o tres cositas. O sea, para mí, Death Cells y Returnal merecen ya la pena el sufrimiento. Hades, yo he, he jugado como cuarto de hora y no he entendido nada y he dejado de jugar. No muy sé. Bien. Ya. Returnal para mí es otro nivel, también lo digo. Lo pasa sí, sí, no, es que es. De un tiempo esta parte, eh, estos juegos que no. Ya. Lo que, <laughs> bueno, lo que viene a ser un patí. De, de toda oh, Para mí, para mí. Yo con, sobre todo, con el, el rollo es que te exige. Es como si, si dices, voy a jugar a todos los JRPG del mercado. No, no. O sea, bueno, no tienes tiempo para dedicárselo. Tiempo. Eh, sí, entonces, sí. con esto pasa un poco igual. O sea, a mí yo me, me he concentrado en Death Cells y en Returnal no me apetece probar ningún otro porque ya llenan sí, claro. muchísimo tiempo. Correcto. Con lo cual me quedo con eso. Y venga, venga. vamos a pasar ya de... Sí, <laughs> que esto, pasa. iba a ser, esto iba a ser pasar por encima y... Madre mía. En fin, he vuelto a Resident Evil 7. Al 7. Al 7. Porque antes de seguir con el 8... voy a... dónde vas? más o menos? Pues eh, ¿Qué has hecho? Hemos empezado, o sea, lo estoy jugando hemos, o sea, para que tengas una idea, sí, lo estoy jugando vale. con Mario, con mi colega Mario pues. con, con SharePlay o sea, el rollo es que ninguno de los dos en solitario somos capaces de jugarlo porque somos unos cagados Sí, qué <laughs> bien. Entonces, la ventaja del SharePlay es que pues nos vamos pasando el, el mando y estamos sí. ahí hablando y tal. No, no, pilla esto, tal, no sé qué. O sea, nos tenemos el uno al otro ahí en la distancia, ¿sabes? Es como. Nos has Claro, claro, para, claro, para rebajar <laughs> la tensión, eso es. Estamos ahí, ¡ah! Mira qué cara, ah, mira qué cabrón. es gran forma de destrozar un juego. Muy bien. Eh, no, eh, tío, no, además que... Que... Que este, el nivel de, de inquietud, de temor, es bastante superior al del 8 en general. Claro, o sea, de, de la esto gasa. era necesario. O sea, esto lo jugamos así, lo o no, vamos hay. a jugar. Sí. <laughs> y estamos, mira, lo que, aparece, lo que acaba de aparecer en pantalla es donde nos hemos quedado, más o menos. Ya no, esto no, porque esto es otra cosa. Vale. Pero nos hemos quedado en la escena de la motosierra. Vale. vale. Voy a dejarlo ahí. Que, bueno, bien, no vale. sé si hay muchas más. Pero básicamente después de encontrarte con los holomorfos, esto es la, la primera vez. Vale, los vale. pasillos aquellos de, sí, sí. de la morgue y los holomorfos y esas cosas. Bien, bien, bien. Así que ahí estamos. De hecho, acabamos de coger la escopeta, básicamente. Sí. Sí. Vale, Así vale. que ahí. No sé, no sé cuánto llevamos, no sé si es mucho, si es poco. Pero... ¿Qué te parece? ¿Cómo eh, lo llevas? ¿Más vale. Resident, pero Resident? Está, sí, a ver, ya, ya solo por el mapa y eh, pues eso, el objetito este va aquí y tal. O sea, ya cuando tienes un, cierta libertad para moverte por la casa, ya es un Resident, ya vale, es vale. más Resident. Es que el principio que había jugado pff, era, era una jaula ahí absurda. Y el, y el señor este, el. el el Baker, este. Sí, el señor. El señor. El señor Némesis, básicamente, que sale bueno, continuamente más que hiciera, y nunca le... Más que y, Nemesis, bueno, sí, bueno. pero esa sensación de. Va a aparecer en cualquier momento y La tal. La sensación de que estás contra alguien que prácticamente da igual lo que hagas. Que es sí, 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 que, que, que no, sí. Que no le va a pasar nada y que te va a estar dando por saco todo el juego. Es un poco desagradable. Lo pero bueno. Sí, bueno, sí, lo que me queda. En fin. Eh, y después, rápidamente. Eh, por lo que sea, eh, he probado NBA 2K20. ¿Cómo? NBA 2K20. No, no, que sí, por, que, pero que porque no te pega una mierda. Bastante. No, no, en absoluto me pega, pero me lo ha recomendado gente que juega, lo regalaron en PlayStation Plus y nunca he jugado, o sea, no he jugado ningún NBA 2K y dije, pues, medio... Vamos por. a darlo, ¿no? Sí. Y... Joder, está muy bien, ¿eh? O sea, sí, yo, sí, soy de, no. yo soy de Playgrounds. A mí Playgrounds me gustó mucho, me lo acabé, que, que es muy puto. Eh, que, o sea, un NBA Jam de toda la vida. Pero, pero esto, bueno. es, esto es una maravilla. O sea, el, el, sí, sí. para el a que le me guste, el, mejor que. El que FIFA lo dicho. Es que es, es, otro, es otro rollo. Hombre, es, es más sencillo, yo creo, recrear el tema de la NBA por el número de jugadores, sí, sí, el sí. tamaño de la cancha y las Correcto. posibilidades. Sí, sí, sí. Pero aún así es que es impecable. O sea, es una maravilla muy loca. Es muy guay. Así que Correcto. nada, ya, ya probaré el 2K21 en algún momento. Porque este, este, lógicamente, es el de Play 4. Y, y me quedo con las ganas de ver cómo se ve en Play 5. Pero bueno, ya lo probaré cuando llegue el momento. Muy y bien, por último. Eh, hemos continuado con una partida de Strange Brigade que tenemos entre cuatro colegas que de vez en cuando como, como Destiny ha estrenado el viernes pasado eh, nuevo DLC y al parecer lo ha estrenado un poco así flojeras pues no el viernes pasado o el jueves o el martes no sé el martes creo pues eso que ha estrenado DLC y bueno tampoco es gran cosa además que los, los DLCs de Destiny al principio tienen poquitas cosas y luego van añadiendo, añadiendo mierdas. Entonces, he, he conseguido convencer a la gente... <laughs> he conseguido convencer a la gente para... Luego, luego bostezaré yo, ya te <laughs> He conseguido convencer a la gente para, para seguir un poquito la partida de Saints Brigade, que, que es un mata-mata eh, pues de rebelión rollo zombie army y tal, pero está bastante bien. Me, me mola como de tus términos tío me encantan, mata mata es un mata mata a ver es sí, un shooter sí. en tercera persona del, cuando llamas juego de lucha final fight me encanta, bueno. me encanta. Es que, a ver es un juego en tercera persona de disparos pero no, lógicamente no es una cosa no es un division que es como más estratégico o un destiny esto es un mata mata porque va salen sí, sí. zombies y momias y tal y, y a matar terminología Bien, y nada, pues eso. Eh, la verdad es que para ser un juego que, que realmente nunca fue así como muy, muy gordo, muy importante y la gente no lo ah, conoce mucho, técnicamente te, es bonito. La verdad es que es bastante bonito y es muy divertido, hombre. Y es muy Correcto. gracioso. Es un sí, poco sí. así de coñita. Sí, sí. Y, y ya estaría. Y hasta sí, aquí, gusta, hasta aquí, que eh? en rojo. <laughs> ¿Cómo te gustan estas mierdas? Madre mía, fíjate. no, está muy bien, hombre. Strange Brigade está muy bien. Y no, no, jugar sí, con eso. colegas mola. Sí, sí, Eso le tengo pendiente, Yo sí. también le te tengo pendiente. A ver, Aureal, <laughs> co comienza tu retaila. Pues bueno, ha sido una semana un poquito de, de transición que he jugado a cosas como para desconectar un poquito. No me he metido así en nada demasiado denso. Sí. Y me apetecía algo de, de velocidad de carreras. Sí. Y como tenía un, un mes de, de Game Pass, sí. estuve probando los D4 Speed para ver cuál, cuál me iba más. Y, uh -huh. y no me gusta ni el payback, ni el hit, ni el rivals. Así que me, he optado por el, el más sencillo de todos, el de el Need for Espiras Secas que sacaron en, en 2015. Muy bien. Y, y bueno, la verdad es que no, no inventa la bicicleta ni la rueda del juego. <laughs> es muy sota caballo y rey, carreras nocturnas, porque no, no hay ciclodía de noche así tienen las carreteras más despejaditas. Correcto. Sí, sí, se ocultan más los fallos. Sí, los eso es. Sí, uh -huh. sí ¿no? Y eh, técnicamente tampoco es un despliegue, pero bueno, a la mí la me gusta. Mal, ¿eh? Sí, y además que tiene una iluminación, tiene un filtro saturado que, que me resulta muy, muy cómodo, muy agradable, que además encaja mucho con la... Con la estética y, y con las secuencias que tiene, que son secuencias con actores reales, a actores entre comillas. ¿Qué iba a decir? Bueno, un poco más pero se nos llaman. Actores ¿no? fantásticos. Joder. Sí, tío, pero eh, como es otro rollo, como no son las típicas CGI o los modelados estos que no. Del resto de los juegos, pues me parece un poquito más, más refrescante. ¿eh? Y sí. lo demás es todo pues muy. Para mí, al menos muy accesible. ¿eh? La IA de la policía la precisa, el control bastante, bastante asequible, vamos. Sí luego, lo tenisivo, puedes, sí. sí, luego lo puedes tunear y ajustar lo que tú quieras, la suspensión, el agarre para los derrapes. Lo... Sí, me la suda todo eso bastante. <laughs> sí. En un eso. Sí. Oye, ¿cuál, cuál era el, el que regalaron con PlayStation Plus? Hace. Tres meses o algo así, o cuatro, no, hay o no sé, muy poco. Es que, no o sea, menuda, menuda basura. Lo descargué. Pero ese es de hace ya un par de no. años. No, ¿sí? el Hit, están diciendo por el chat. Sí, yo creo que sí que, ser, era, que decir, era el Hit. Sí, el yo el de Run. Lo he ahora y, es, o sea, el Hit este es, es, es un horror, pero un horror. O sea, yo lo puse, lo jugué como el, el tutorial, el primer circuito tutorial, sí. lo, o sea, lo desinstalé. O sea, dije, pum, fuera, sí. ya está. Sí, lo comparan por ahí con la basura all que tanto te gustaba, o sea que, cuidado. <laughs> está, en a nivel no, no, de, que de va. Consoñes, consoñes, no, no, la basura all que... llegué a jugar, yo qué sé, 8 o 10 horas. A esto Hola. jugué 8 o 10 minutos. <laughs> ya Vaya, está. Loco. Qué horror. El hit ese quiere ser un poquito forza y va en ese, en ese sentido. <laughs> qué horror. <Porque> forza mal. <risa> <risa> Correcto. Y, el, y el, el de Run este. Se metía la gente con él y tenía dos cosas. Una, yo me lo acabé entero, o sea, me encantó, no sé por qué. Sí, pues, ¿por y interno? otra, lo llegué a probar con el volante de, de Gran Turismo que tenía, de Play 2 o Play 3, o ya no sé, un volante de estos USB con force feedback, un, un Logitech, y era espectacular. O sea, el, el, el soporte que tenía para el volante era increíble. Nadie lo dijo en ninguna review, no se comentó no, pues, jamás. Pero. No Hombre, ya, lógicamente es, es un engorro, es un coñazo montarte el volante o tenerlo montado, es un coñazo. O tenerlo, pero, te o digo, tenerlo eh. directamente. Pero este juego en particular, el de Run, lo del volante era una locura. O sea, cada, cada piedrita de, del, del asfalto la anotabas en, en el volante. Era muy, muy guay. Muy bien. Estoy pesadito hoy, ¿eh? Sí, estás estás es, es, peso, madre mía. Qué A pesado. Ver, pero sigue. Pero sigue sí, bien, Ángel, porque como sigas así, macho, te, te devora la sección, la basura esta. Pues sigo con tu género favorito actualmente, con un roll-like. Qué, ¡Qué calidad! Madre mía. He estado probando West of Death, que bueno, me ha dejado un poquito frío. La, la estética me gusta, para que no lo sepas, un roll-like ambientado en el oeste y a nivel visual y diseño es un poco... A, Remita los cómics de, de Mike Miñola. Que es curioso, porque es el creador de Hellboy y el protagonista le pone la voz, Ron Perlman, que es el mismo que, que hizo de, de Hellboy. Hellboy. Las películas buenas, entre comillas. Sí, eso te voy a decir. Bueno. La primera fue muy guay, pero yo ah, la segunda sí. ni la he visto. No, ah, la ah, segunda no. es como Barrio Sésamo con, Qué maravilla. con Hellboy. No. Qué calidad. Madre mía. Y bueno, el planteamiento está bien porque. Es el oeste son niveles procedurales, pero te ponen Uf, un poquito más de. Yo ya he desconectado. Sí. Oeste y procedural. No Solo te falta que, que sea muy jugador eh los niveles madre son en, en minas, ya, ya oh, te quedas Qué maravilla. Sí. Madre mía, qué horror. En fin, espero Tienen la que Tienen las armas típicas de. Porque son de las armas de doble palanca o de disparos limitados que va un poquito la dificultad. Pero hay cosas que. Sí que me han parecido muy cantosas y es que copia directamente a, a Death Cells... Uh -huh. Copia lo de, ¿cómo te digo? Cuando te pasas un nivel que pasas por, entregas las almas para desbloquear nuevas armas, uh -huh. aquí es lo mismo, solo que entregas pecados o algo así, pero es exactamente lo mismo. Uh -huh. eh, lo de una poción que la recargas entre nivel y nivel. Eh, es que es idéntico en ese, en ese sentido. Tiene también lo de los cofres malditos, estos de, de Cells porque Returnal lo tiene directamente. Sí, lo tiene sí, sí. También. Eh, y tiene incluso lo de que solo llevas dos armas y que cuando encuentras una tienes que reemplazarla. O sea, uh -huh. que lo han copiado de forma descarada. Sí, no, ya son los básicos de, del género, sí. está claro. Lógicamente, vamos, eso es lo estándar, ¿eh? Aquí se a los referentes y ya está, pero ha sido así siempre. A mí eso sí, pues sí, es claro. lo que digo. Si es un plagio bueno y está bien, a mí me la suda. Claro, sí, pero con... si ya es un juego un poquito irregular, masura. ¿o gris, sí, y, y meten esto? Muy bien, pues le hemos dedicado un espacio que te cagas esa plaza de mierda. Muy bien, Laureal. Sí. Ya está hay hecha que, la promo. Hay que joderse, sí. Madre mía. Espera el día que, que, que cobremos por esto lo vamos a, ¿eh? lo vamos a abordar. <laughs> Hay que Lo ver. voy a arreglar un poquito porque también he estado jugando. Okay. No es retro exactamente, pero bueno, la estética se podría decir un poco que sí. A uh, Hotline Miami. Uf. Uf. Sí. Uf. Nunca me gustó, nunca me gustó. <laughs> no, no, no conectaste no. con él. No, a mí me Sí. Uh -huh. A mí todo... A mí me mola, pero me parece que es un juego sobrevalorado. También. Muy sobrevalorado. Pero me gusta. O sea, a mí me mola, pero me parece que, que... O sea, no sé por qué dicen que es tan, 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 tan bueno. La verdad, o sea, me parece entretenido y me gusta y tal, pero no sé, de ahí a, a que sea una especie de obra maestra. A mí me supera eso totalmente. O sea, es, o sea, es como cuando, y... cuando... Pues eso, cuando ves... A youtubers y dices, estoy muy mayor, no entiendo nada de lo que Correcto, veo. Sí, pues sí, sí. con este juego, igual. O sea, yo decía, o sea, si le gusta a tanta gente, tiene que ser bueno, pero yo no, lo sí. en, no, entiendo, no entiendo dónde está el rollo. Estoy mayor ya. Debe ser. Yo, en esa valoración de, de obra maestra y eso no, no voy a entrar tanto, pero porque no soy objetivo no soy con, con este juego y con la secuela. Uh -huh. A mí, toda la ambientación de Miami de los 80, la música Synthway que tiene de marracos, ya con eso ya pierdo cualquier criterio. Sí, hombre, eso pero, mola mucho. La pero... voz se tenga mucho de manera normal. No, no, no <laughs> soy consciente. <laughs> bien, bien, bien. Y tiene algo que siempre me ha, me ha llamado la atención porque me ha parecido. Lo pongo con muchas comillas, ¿vale? Realista. Ay, Uf, <laughs> una, un realismo. No, realista en el sentido <laughs> de que... Eso se caracteriza por eso. Entre eso y Resident Evil... Si Venga, expláyate es... antes de que me puedas explicar. Uno sabotea, ¿eh? El tío, claro. Hecho? Oh, no, no, no. Antes que pueda hacer algo así. ¡Eh, la basura! <laughs> sí, sí. ¡Ponzoña! ¡Porquería! Le falta ahí... ¡Habla, chucho, que no te escucho! No, A ver, sigue, sigue. El realismo. El Porque realismo... Es para crucial. mí, para Los, los, los espectadores los <laughs> no flipando. Puedo, decir, no se puede todo aguantar tengo? el cabrón. Joder, me siento en la silla y ya está. ¡Basura boreal, ¡Madre <laughs> mía! ¡Ay! Sí, Ay sí. madre! Podré terminarlo, a ver. Sí, Venga, sí, No, pero sí, que, que sí, que ¿De sí. ¡Qué real! Joder, ¿has visto cómo ha muerto? Lleva, es, una, ¿eh? la, la es impresionante, macho. ¿Eh? es súper real. Es como captura de movimiento. Captura cantidad, de movimiento ¿eh? sí, sí, y además, una abres, abres una puerta delante de un enemigo y muere. Le, sí, boom, sí, sí. le matas. Es súper realista. ¿eh? Como como es las texturas. Me suelo impresionante. A los adoquines. De... Yo no he visto unos adoquines mejor hechos en mi vida. No, no, no. Continua, continúa, continúa. Vamos a dejarle que si no, no. no la... Baila, si no, sangre, Control nos o sea, va a mandar un sicario a casa. Joder, la fichas. No, qué barbaridad. Qué realismo, tío. Estoy por jugarle ya. Madre mía. Joder, el, el coche o los coches. Oh, qué realismo. Coche. Las palmeras, las palmeras, no te las Las palmeras, qué realistas. Fue realista. El realismo, Ay. capullo, me refiero a, a lo de que entres a un sitio y de un disparo ya. que no puede ser una esponja de balas como nosotros. Yo, yo sabía yo sabía que iba por ahí la cosa. Claro. Yo también, no no, sí, yo, yo también, pero era igual. Yo también, el tren se escapa, voy a subirme a él. <risa> <risa> que, que se va, que se va, yo también. Ay, Madre. pero gilipollas. ¿sí? Sí, has sí, que y sí. a mí me mola, pero que... Sí, que que, que sí. Real... sí, sí, ya, ya he visto joder. cuánto te mola, eh, joder. Me encanta. A mí me encanta. Pero de ahí a... Has... has hecho un traje que, joder. Madre. Madre. Imagínate si no me llega a gustar. En fin. ¿Qué coño está? Ah, el realismo a los tiros y que mueren de sí. una. Muy bien. Muy bien tirado. <laughs> <De que sí. ríe> No, claro, como en la vida es real, tú te puedes aguantar 80 disparos Ay, y sí, seguir adelante. Pero si estás hablando que yo, un disparo, o sea, a mí me insultan y yo creo que me muero o algo así, tío. Estoy <laughs> permanentemente lesionado y tal. Me mareo en la noria de niño, o sea, tú fíjate. Ah, en fin. A ver, fin. ¿algo más? No, no, ya, ya El... para qué. El... No. Para que, pa que, no. pa que me, me lo jodas. Ya no digo nada. El no, miento, realismo. sí. ¿Ves? Aquí, una bola extra. Eh, eh, me estaba dando una segunda vuelta al Village en modo Vía de sombras. ¿Sí? Y joder, sí. <laughs> lo estoy consiguiendo, pero estoy sudando mucho. Y además, que no estoy usando armas con munición infinita. No... Hombre, es que yeah. si te pones así, es he chunguillo, eh. Yeah. O sea, oh, según joder, qué condiciones según que enemigos que te dan, que aguantan más por así o sea, todo. Contando las balas como si fuese un escocés. Aquí no me la guardo con el cuchillo. Vaya. Joder, o sea, vamos, como juego yo habitualmente básicamente, sí. ¿no? Muy bien, hombre. Pues nada, mi turno, ¿no? Sí, yo yo lo voy a hacer rápido porque esta semana ha estado un poco un poco liado, pero bueno. O sea, sabes que nos vamos a meter con tus juegos, ¿no? Correcto, claro. sí, me parece es, es, bueno, es complicado meterse, ¿eh? pero bueno. Bueno, por claro. Ejemplo, es que tiene un gusto, Sergio. No, coño. A ver, gilipollas. <laughs> ejemplo, no sé, el R-Type, el Final 2. He seguido dándole un poco, que por cierto, se le pueden echar bastantes horas al puto juego ese. Y he de decir que, claro, esto es como todo. Cuanto más le juego, más me gusta. Pero porque, evidentemente, tengo el cerebro destrozado y entonces te lo vas metiendo así como a, a piñón y tal. Y me va gustando más todavía de lo que ya me gustaba. Siendo un juego que no está mal. <laughs> y por cierto, me han preguntado: ¿a qué altura está eh, de la saga? Y, y para ser un shooter. A ver, para ser un shooter, a mí me parece que es un shooter bastante notable. Y es una entrega muy digna de la saga, pero para mí queda lejos del R-Type original, del R-Type Delta, que hay mucha gente que se lo olvida, que a mí me parece que era Es una maravilla eso. Y el Super Hero Type, que hay gente que dice es que ralentizaba y tal, a mí el Super Hero Type tengo un recuerdo de él impresionante, además fue de lo primero que salió. Entonces, joder. Eh, entonces, para mí no está a esa altura, ni tan siquiera del primer final, y diréis, joder, es una auténtica basura, ¿no? Lo que pasa es que estamos hablando de juegos que eran muy buenos, al menos en mi opinión. Uh -huh. Pero bueno, eso por un lado. Eh, por otro, a ver, Lazarín. A ver. He estado jugando, pero muy poquito, al Mass Effect, al Legendary Edition, más que nada para, para ver cómo estaba. Y además... Uh -huh. Eh, como no me quiero liar con ese porque me conozco, he dicho porque además es que no tengo tiempo ahora mismo, digo, me voy a poner el Mass Effect 1, que como uh -huh. tú sabes es el que menos me gusta con diferencia a ver y, y a tal, mí. sí, sí, porque digo, coge como me ponga el 2 bueno, del tirón, eh, y he de decir que está bastante bien y lo han mejorado de manera bastante sensible, ¿eh? o sea, cuidado Lazarín, que lo mismo hasta si te pones hasta no, termina gustando hombre yo que creo, es, claro, que, yo creo que me va poquito, a gustar aunque solo sea por, por no aguantar el ascensor de la Ciudadela y tener que la, y esas primeras misiones de eso ir de es. una esquina a otra de la Ciudadela a, a decirle a la bailarina de, del bar que su padre, no sé qué, o sea, que, como, sí. ¿qué mierda es esta, tío? Ojo, que hay gente que todavía defendía las misiones secundarias, ¿eh? todas. A ver, a ver pero yo en el 2 y en el 3, no o... tengo queja. Es que es un poco es un poco así. ¿Pero ¿eh? se las mantienen o, o qué han hecho con eso? Está tal cual. O sea, que no. yo sepa está tal cual, eh. O sea, eso sí, yo le he probado poquísimo, más que nada para ver cómo era el tema técnico y, el, sí. y ya está, le he dado muy poco aposta. Por eso me he puesto el primero. O sea, si hubiera querido jugar, me pongo el 2, pero es que yo no paso. Y sí. a ver, se nota claramente. Lo que, lo que pasa es que, no sé, eh, tiene bastante peligro. Porque me pongo con el 2 y a mí el 3 que también me gustó. O sea, lo digo así. Sí, claro, a, mí a mí también, ¿eh? a mí el 2 bueno, y el 3. Pues pues eso. En fin, a ver, aparte de, luego le está dando un poco, pero para ver cómo quedaba en, en Switch. Y me ha sorprendido bastante el Snow Runner, que es un juego ultra nicho, que es así de, uh -huh. para quien no lo conozca, de, de conducir vehículos pesados, básicamente. Y, joder, eh, para mí me parece que es un juego que está bastante bien. Este sí que es realista, Miguel Ángel, <risa> no te <laughs> dudas extraños. Pero vamos, que es que el, el Switch, mira que la consola empieza a rascar, inclusive la propia Nintendo, eh, cierto, joder, que por cierto, he estado jugando también, que se me ha olvidado. Un poquito también al, al Booster Fury del Super Mario City World y tal. Uh -huh. Cuidado, que lo recordaba. O sea, está muy bien, lógicamente el juego, pero es que necesitan hacer algo ya con esa consola. ¿eh? Es que ya no intento. Rasca mucho, ¿eh? más de lo que yo creía. Sobre todo cuando empiezan a caer las bolas de fuego y esas cosas y tal. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Pero vamos, volviendo a No Runner. Muy bueno en Switch. O sea, a mí me ha sorprendido gratamente dentro de un orden. O sea, me ha sorprendido bastante. Porque tenía, digo, a ver, ¿cómo queda esto? O sea, que ya no es un Mario Kart, que ya son gráficos realistas, con físicas realistas y tal, y, y lo gestiona bastante bien, de manera sorprendente. Y por cierto, decir que mi consola, la Switch, empieza a hacer ya un poco... cada vez hace más ruido. Una puta ruido Resopla como. ya, ¿no? Ya está ahí... Sí. La verdad es que sí. Y he terminado con Famicom Detective Club, que me he puesto con uno de los casos y demás, que jode qué fricada, madre mía. Uh. Yo, yo no jugué a los originales, o sale a ver en su día, luego les puse y tal, pero no, no les jugué porque, porque no me entería, no me enteré de nada. Juego que por cierto, fijaos si es nicho, que aunque es de Nintendo, está completamente en inglés, con voces en japonés, o sea que han, han pasado fuertemente del asunto. Sí, claro. Sí. Pero es un concepto de juego que a mí me mola bastante. O sea, hay que leer mucho y es muy raro. Es un, pff, no llega a ser una novela visual per se, pero o sea, es un poquito más juego, pero vamos, poquito más. Pero a mí el rollo este me gusta también, evidentemente. Eh, manganime y mierda de esas, o sea, ya me mola. A ti supongo que Lázaro te estarán sangrando los ojos y de todo. Pero vamos, está bien. A mí un poco. Se me <laughs> no, juegue, no, yo qué sé. Es que eh, yo creo que los únicos que he jugado de estos eran, eran los, los que eran así un poco guarretes de Saturn. <laughs> que salió el... Que eran Baja. como el Forever With You, pero un poco Forever Fuck You o algo así. <risa> <risa> que eran un poco así picantones, pero vamos, ¿por porque los tenía que analizar en, en la revista en Superjuegos. Y, y yo era el único que entendía un poquito de japonés, con lo cual podía avanzar un poco. Pero como juegos yo me aburro un poco. O sea, me. Es que no. O sea, que no, es no, como no, que, ah, que me, me hubieran gustado en otra época de mi vida, pero ya pasó eso. Ya pasó, ¿no? Seguramente. Pues este pasa totalmente y ya está. Oye, vamos allá al asunto. Ya he estado jugando alguna cosilla más, sobre todo con mi sobrino y tal, pero va, ah, paso. A ver, vamos a arrancar con un estudio que al menos a mí me ha parecido bastante interesante. Ya sabéis que estas cosas a mí me encantan, eh, sobre videojuegos, que tiene además unos criterios muy particulares que hay, no sé de quién era de casino.org una cosa así el caso es que han tenido en cuenta eh, las puntuaciones de la crítica las ventas totales y luego las búsquedas en Google y las los visionados en Twitch <coughs> y a ver según esto las top 3 son en el número uno Super Mario que bien ya yo creo que encaja en el segundo Call of Duty que me ha dolido en el alma y el tercero, GTA, que en este caso, bien. Vale. A ver, eh, Aureal, ¿cómo ves el asunto? Ya para empezar, que esto lo sabe, que luego viene el... Luego viene... Voy a decir de todo lo que... Lo demás, sí. A ver, esto es lo bueno. ¿Cómo lo ves? Pues poca sorpresa. Porque cuando se suelen hacer rankings parecidos, uh -huh. siempre suelen ser lo, los mismos títulos. o cosas ya son los criterios que se hayan, que se hayan seguido. Porque esto es un poco a grosso modo, pero no sé hasta qué punto estarían paritarios Super Mario y Call of Duty o exactamente si la, si la supremacía de Super Mario es por mucho más margen a Call of Duty. Pero vamos, los tres creo que se podrían intercambiar entre sí más o menos. Las espero, eh, espero que no. Pero vamos, yo he de decir y por matizar que a mí los criterios para, ¿cómo decirlo? Es difícil determinar cuál es más popular, tal y cual. Es difícil, pero a mí los criterios que han seguido, es decir, insisto, en las puntuaciones de la crítica especializada, las ventas, eh, tanto las búsquedas en Google como las visualizaciones en Twitch, me parecen criterios bastante apropiados, la verdad. Sí, está bastante bastante bien pensado. Sí, y a ver, Lazarín. Pues, eh, a ver, lo, los tres primeros puestos me parecen totalmente predecibles. Uh -huh. O sea, bastante evidente y va a salir eso. Yo con lo que he flipado es con otras posiciones no sé, de la tabla. Sí, a, eso, a eso voy ahora, que es lo más interesante de todo, que es con lo que has flipado tú y yo creo que vamos, va a flipar también bastante. A, a, gente. a ver, yo, o sea, yo sí. lo primero es que hay, hay como un top 25, que no hay sé top, si, vas a, si va a ir, si va a ir por ahí la cosa. Sí, bueno, sí, sí. Voy voy. voy, voy, eh, voy a ello. Así es, efectivamente, el top 50. Sí, sí. Eh, yo es que tenía los, tenía los 25 primeros. Eh, flipo porque en, entre los 25 primeros hay cosas como mmm, Battlefield, Diablo. Ya diablo. O sea, Battlefield. Bueno, bat, bat, Battlefield no tiene ningún sentido. En el número De hecho, 15, cuidado. Eh. A, ahora que lo dices, he estado jugando a Battlefield 5, <laughs> que lo habían regalado. Pero, o sea, tú imagínate, eh, o sea, es que se me ha olvidado totalmente porque es una cosa tan genérica y tan olvidable, o sea, que no Sí, sí, sí. Pero vamos, que para mí cosas peores, como por ejemplo, o sea, peores entre comillas y que la gente me entienda, yo que en el número 18 este Need for Speed, sí, es muy loco. Half-Life tampoco lo entiendo mucho. Half-Life, sé. half de hoy es pero ya, pero bueno, no no le veo ningún sentido. Y ojo, pero estarás contento con tu quinto puesto de Assassin's Creed, que también he llorado, madre. ¿verdad? En el quinto, o sea, que esté por ahí en bueno. el 25, correcto, pero en el quinto lugar. Ay, Dios mío. Y me ha sorprendido, por ejemplo, Bioshock. Si es que Bioshock. Vamos es que no. Es que Bioshock... Vosotros apoyáis totalmente los criterios, pero yo, por ejemplo, el de, el de las búsquedas, no creo que se traduzca exactamente. Sí, no la tiene realidad. por qué ser. Sí. Ya. Lo sé, lo sé, pero vamos, me parece más o menos. No sé, o sea, no está mal tirado. Pero vamos, que hay cosas un poco raras como por ejemplo Street Fighter, que claro. Street Fighter está hundido en la miseria en el número 45. Tampoco no, le veo sentido. No. ningún sentido. ¿Y, ya? Oye, ¿y, y Diablo en el 25, pero Diablo o sea, todavía, es que los de ¿A quién le importa son... ya Diablo? Joder, si es que de verdad. O sea, a quién a ver. le importa desde hace 15 años Diablo? Sí, ojo, que... y Guitar Hero, que ojo, que a mí me encantaba, o sea, me encantaba Guitar Hero, pero, Guitar Hero... pero el número 46, o sea, que está, Guitar... o sea, es que yo me quedo muy loco. Es pues como si de no, repente lo, no lo está veo, el Tetris, no el Tetris, pues no. hace 20 años tenía cierto interés, pero, pero lógicamente, pues Guitar Hero igual, Guitar Hero hace 10 años. No veo sentido este. que, que Mortal Kombat o Town Rider estén tan abajo. Sí, o... sí, sí, lógicamente, es muy fuerte. Ah, yo, me, yo he flipado bastante, eh, pero bueno, es lo que hay, eh. o sea... Es así, pero bueno, a ver. Más excepción ¿eh? todavía Está en la lista cuidado. <laughs> lo he visto, lo he visto, sí, también. Lo iba <laughs> a decir, pero a me, me voy a callar. A ver, en esta lista también eh, entran, o han hecho una pues una especie de criba y tal, con los mejores o los más queridos, mejor dicho, las franquicias más queridas por país. Y aquí es cuando yo ya he dicho, pero ¿qué es esta auténtica mierda? O sea, ¿qué cojones pasa aquí? <laughs> y es que nuestro ¿Es? querido Animal Crossing, Animal, Crossing, por el amor de Dios, está. Ahí, está... ahí es cuando ya lo he yo todo. A mí no, me da bueno. unas ya que flipas. Ojo, que me parece muy bien, <laughs> saga que graciosilla y tal, igual, pero que es la más querida en Estados Unidos, en Canadá, por supuesto en España, Francia y en la mitad de Europa, nos hemos vuelto locos. Nos hemos vuelto totalmente locos. A ver, yo creo que el problema es que. Bueno, a aparte ver, de que se ha vendido si muy bien. vas a despachar a gusto, si no hablo yo. Empieza a, o sea, a, empieza a Bueno, yo, a la... yo, voy a decirlo, yo voy a decir un poco lo bueno y, y lo ¿Cómo? evidente. Que, a ver, <laughs> que, que es un <laughs> juego. A la gente que le gusta, hay mucha gente que le gusta, lógicamente, aunque no sea nuestro perfil, pero eh, que está perfil bien, de jugador tal. Está bien. Pero, pero a la gente que le gusta, le gusta a, a muerte. O sea, es como, como ser del Atleti. El, el que es del Atleti lo es ahí como a muerte y odia muchísimo al Madrid. Pues animal, la gente que es del Animal Crossing es de Animal Crossing a muerte. O sea, y quiere el fondo de pantalla de no sé qué, el, el panda de no sé cuál, el animalito de no sé cuál. O sea, lo tienen todo en todo momento en su fondo de, de, de la página del perfil de Twitter, en el sí. móvil. En, o sea, es como que les absorbe la vida. Por suerte. No quiero jugar jamás a eso. Pero yo creo que, se, que el problema es ese que, que si han tenido en cuenta búsquedas en internet, no sé qué, ventas de juegos y tal, no me extraña que esté arriba porque, porque los fans son muy fans y son ya. muy pesados. Qué horror. A ver, Aureal. <laughs> tela, eh. Tela, no, tela. yo lo mismo. Yo. Pues, bueno, si se toma como palabra de ley lo que diga este estudio, pues adelante, pero no me no me encaja nada y luego teniendo en cuenta que faltan datos no tienen cifras de ventas de todos los países en otros lo han hecho un poquito a voleo así de con medias pues sí. pues no sé lo cojo un poquito con con alfileres no, lo de sí, animal crossing eh. que sea el más popular en españa permitidme que lo ponga un poquito en duda Incluso puedo admitir que sí que sea, que a nivel de búsqueda, sea muy popular, pero no creo que eso se traduzca en una popularidad per se para el juego en sí, en nuestro país. Ya pero bueno, no sé, cosas no sé. más raras han visto. Eso espero, sí, sí. esperamos que luego también hay cosas un poco raras, como por ejemplo, o sea, lo de Call of Duty lo puedo llegar a entender, porque está muy de moda. Sí. Pero hombre, lo de The Last of Us en Brasil, Argentina, Chile y tal, sí, sí, sí. dices, pero esto, no sé, se me parece un poco, o de Witcher incluso. De Witcher. de Witcher lo peta en África. <risa> <risa> Madre mía. Dirían, ¡ay, qué fresquito! Tiene pinta de hacer frío ahí. Voy a jugar a este juego, venga. Sí, qué sí, maravilla. es un poco, vamos, es muy fuerte, ¿eh? Y lo más triste de todo es que, a ver, eh, los criterios son los que son, pero está claro por dónde van los tiros. O sea, eso es indiscutible. Sobre todo si te vas a la venta, yo, bueno, deja de, deje de ver el, o sea, Animal Crossing cuánto estará ya. O sea, en. Dejé en treinta y tantos millones, estamos locos ya, ¿no? Está, no, 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 no. está o sea, es lo que viene a es ser está desbocado. Eso es, es, es incontrolable. En fin, oye, pues de este estudio, que en fin, en lo que hay, vamos a <laughs> ir ahora con, con Nintendo, Nintendo Switch, porque hay rumores, claro, se está acercando L3, que luego vamos a ir con ello, y empiezan a salir a aflorar rumores a saco, como por ejemplo, uno que tiene ver, que ver con Donkey Kong. Y su posible regreso a finales de este año. Y de la mano, cuidado, de la propia Nintendo. Cosa que, es decir, no Retro Studios ni cualquier otra. En un bueno. juego de eh, en un título de jugabilidad 2D, pero ha dejado de la saga Donkey Kong Country. Cuidado. Eh, lazarín, que lo mismo te hacen. Que lo mismo te hacen un apaño al estilo Game Boy. ¿O Hostia, pues eso? eso sería sería muy loco, ¿eh? Lo que pasa es que no, no creo que con, con una saga como, como esa vayan para atrás, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, cosas más raras han hecho, como los minis. Sí, y bueno, mientras, mientras no hagan un versus minis de eso... Cuidado, que primero vaya, pero a partir de ahí... ahí Joder, va. es, un, Cuidado, es eh. un rollo, tío. Uh -huh. eh, pues a mí me parece, me parece guay, pero claro, eh, yo creo que, el, que Country, Tropical Freeze y estas cosas... ¿Sí? Funcionan muy bien como para que se alejen del, del rollete. Se supone que son los de Mario Odyssey, ¿no? El equipo de Mario Odyssey, el que Correcto. está haciéndolo. Pues a ver. No sé. Yo creo que, que el, el rollo 2D lo tienen que mantener. Sí, ¿no? Ya veremos, ya veremos que, cómo queda la cosa, pero, pero sí, o sea, la, el tipo de control este que tiene, la inercia, lo de rodar y tal. Sí, lo que es pasa que es que a mí lo que me. A ver, lo que me extraña, lo que me escama, o sea, lo que me choca es que dices sí es dos de tal pero no es de la saga Donkey Kong Country y todo dices ostras, entonces eh, sí, pues será otro ¿qué, bueno ¿qué, claro qué <laughs> que estos son capaces de hacer un new Donkey Kong y se quedan tan a gustos que a mí mmm, no me hace mucha gracia el asunto pero bueno pues hombre, hombre a mí si me hacen un, una cosa sencillita como el de Game Boy yo me lo compro ahora mismo pre reserva sí, lo pago yo también el dinero no a que... la pantalla. El equipo, sabes, que, que el equipo grande, el equipo gordo de Nintendo, el de claro, Mario Odyssey, si está haciendo. Eso, lógicamente no, no va sé, a ser no un, un Donkey Kong como el de la recreativa o como el Game Boy. No, no puede ser, ser. No pega. Aurea, por muy bonito que, decir, que sea, no, no puede ser. O Nintendo Caca, ¿no? De la suda. Básicamente. Yo aquí poquito puedo aportar. Pero me alegro <laughs> mucho por vosotros de que lo a disfrutar y, y creo que eso es para celebrarlo. Pero... Sí, sí, que sí. Ah, joder, ¿cómo ha cumplido? Como ¿eh? no bueno, está Mega Drive, me la bufa. ¿eh? Como supongo. Bueno, Mario Kart, ¿ahí compras el nuevo Mario Kart, que se supone que llevaría tres años en desarrollo? ahí compras o no compras? O tampoco. ¿Aureans? Sí, sí, sí. Porque, vamos, recuerdo recuerdo sobre todo de los originales, de Super uh -huh. y, y luego ya Nintendo 64. Uh -huh. Pero bueno, es lo que tiene que hacer. Imagino que a Nintendo le toca ya revitalizar un poquito la licencia que la tiene eh, olvidada. Sí, lo que pasa es que sigue vendiendo como si fueran a prohibirlo. Sí. Eh. El, es que ese es el problema. Esa es la historia. Es, es lo que hemos hablado con, con Switch y la supuesta Switch Pro. Que está vendiendo también Switch. Que por muy. Por mucho que le cueste hacer determinadas cosas a nivel técnico y tal. Que a Nintendo le debe dar igual. O sea, para sí, qué. Sí, sí, sí. Y con Mario Kart, pues lo mismo. O sea, yo creo que el. el el 8 Deluxe, este que era que es el de Wii U, y ya sí. está, con poco más. Eh, es como el sumum ahí de la de la saga, lo tiene absolutamente todo. Y la gente sigue jugando y se sigue vendiendo a Correcto. full price. Y, sí, sí, sí. y se sigue vendiendo bien. Sí. Con lo cual, bueno, sí, es lógico que, que, que avancen con la saga, pero, pero a ver sí. qué pasa. Hombre, si, si lo tienen como excusa para la nueva consola, por ejemplo. Para lanzarlo con la nueva consola, pues se inflan a venderlo. Sí, se, bueno, claro, lo venden a venderlo. Absolutamente todo. A mí de eso no sé si creérmelo por el tema del home, de, de home circuit que es que está muy cerca. Más también salió el de móviles, es como que el, no sé esa saga como que la están dando evidentemente sí, es es muy famosa y vende muy bien y funciona muy bien. También es cierto que está el, lo que tú dices que el deluxe sigue vendiendo a puertas y demás, pero no sé, lo tengo un poco. Yo eso no me lo termino de creer. Bueno. Sí, no, además es lo que dices tú, con el, con el Home Circuit este que ha salido además, hace ni un año eh, en la calle, pues eh, si no creo que tenga mucho sentido sacar otro, otro nuevo. Además, se va cercano. Y luego está el tema de Metroid, que se supone que sería, estaría en desarrollo un Metroid de jugabilidad 2D creado por Mercury Steam. Y claro, ahí es lo que yo digo, pues yo me lo creo, si están haciendo, pues el, el Samuritan lo están convirtiendo de, de 3DS a Switch, que yo todavía no sé por qué no lo han convertido, sinceramente, no sé a qué estaban esperando. Ya. ¿No? Sería lo suyo, porque. A ver, que se inventen un juego de la nada. Porque con Konami yo creo que sí lo pueden hacer. <laughs> Pero. a no, pues Nintendo no deja. A Nintendo le dices, oye, te voy a hacer un Metroid mío, ya verás, vas a flipar. No, perdona. <laughs> Correcto. Tú haces este que tengo yo aquí de hace 20 años y ya está. Así Correcto. que, así que eso. Eso es. A ver, Aureal, Metroid, ¿compras o no compras? Bien, pero estaba también trabajando en el otro, en este que lleva tantos años en desarrollo, ¿no? El... ¿Cuál? En el Prime. Sí. Eso no, eso no es público, ¿eh? Yo creo. No, no. No, que, pero, pero que esté no, trabajando, dices eh, Mercury Steam. No, sí. no, 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 no. No eh, no estaban preparando otro, otro Met. Ah, no. Estaba confundiendo. Un, un Prime, hombre, un Prime 4 sí, se supone que saldrá, sí. pero, pero no se sabe. Bueno, lo está haciendo. Lo estaba haciendo, ¿cómo no, se se llama sabe este? quién, no se sabe quién lo estaba haciendo. Ahora lo está haciendo Retro Studios. Claro, ah, a ese, eso se me refería. A ese me eso. refería. A ese que, que lo cancelaron y volvieron a empezar. Claro. Ya, ya. Sí. Pues así a lo tonto acaba de, de sacar una exclusiva, ¿eh, Miguel Ángel? Yo creo. Porque no, <laughs> no es público. No, no, el... sí, sí que es público. Yo lo he leído en muchos. Sí, mucho no, pero, pero como... nada. O sea, que Prime 4 lo estaba haciendo Mercury Steam. No. Cuidado. Y le dijeron no, no, yo nada. no he dicho eso. Yo he dicho que había otro Metroid que, que habían cancelado y habían vuelto a empezar, no este. Lo sé, lo sé, pero vamos, que. Por ahí, por ahí van los tiros, en fin. Alguna vez aclararemos eso antes de meternos en historia. A ver, vamos con Sony. Herman Hart, es decir, el manda más de PlayStation Studios, afirma que existen más de 25 juegos en desarrollo para PlayStation 5. Y ahí lo mejor de todo, al menos para mí, es que casi la mitad son nuevas IPs. ¿Y que hay de todo? De juegos de eh, gran presupuesto y demás a títulos más pequeños. Que, por cierto, Hablamos también de, criticamos a Microsoft, pero también de un tipo hasta parte, Sony con Playstation 5, cuidado. Eh. Sí. A ver, eh, Lazarín. A ver, es que esta noticia es, es, o sea, es como si digo yo, pues seguro que hacen 50 nuevos claro. juegos. Eh, en algún momento van a llegar y uh -huh. ya está. Y te quedas tan ancho. A mí es que este tipo de noticias, pues es como lo que hablábamos en algún otro programa de, ¿queréis ver teaser de un juego que sale dentro de tres años o preferís... Que no lo enseñen, pues esto es igual. Esto llegar y decir, oye, estamos haciendo un montón de juegos ¿eh? os van a encantar todos, son buenísimos hasta luego. A mí esto no me dice nada. Esto es un poquito control de daños también, después de la polémica esa que surgió de Reader diciendo, no, no ahora Sony solo quiere hacer secuelas, mm, superproducciones correcto. y tal pues ahora viene el, el tío Hult dice, No, 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 tranquilo. Vamos, a vamos, vamos tenemos un, un saco en marcha. Si sí, es que la, la, otra, la otra declaración era un poco mierda. Sí. Bueno, la otra declaración y la, y la intención directamente de Last of Us remake y, Days y gone. No, yo es que eso sí. no lo entendí, pero como, o sea, un remake de Last of Us. No, no, eso no, tiene, no tiene ningún sentido. sentido. O sea, es, es, es básicamente hacer un Microsoft. Es, sí. Esto ha triunfado, pues venga otra vez, otra vez, venga, lo mismo, da igual. Eh, guía 5, guía 7, guía es que no 12. A, pero peor porque esto sería remake. Sí, esto ya es porque... remake de remake. O sea, sí. no, no, es, es mierda. O sea, es absurdo. No ningún, tiene ningún sentido. Para mí no tiene ningún sentido. No, pero, no, no. La tres tanque, o una de dos, o en L3 lo petan, que luego hablamos, o estas declaraciones a lo mejor se le pueden volver en contra, pero muy fácilmente, porque insisto. Eh, que si echas un catálogo a los juegos exclusivos de PlayStation 5, o la cosa justita también. ¿eh? Que criticamos a Microsoft, que ahora vamos con ellos, pero también Sony, poquito, pero poquito. Y porque les ha salido muy bien Return. Bueno, muy buena pinta Ratchet, pero. Return la sale muy bien, Ratchet sale en un mes. Eh, eh, ya. Yo la verdad es que tampoco estoy sufriendo con lo que tengo, ¿eh? Que no sé, o sea, ¿qué Oye, tiene Microsoft? Que, de... no claro o sea vamos a hacer vamos a hacer vamos a decir ahí... las cosas eh, <laughs> ha, han estado sacando juegos y han estado sacando exclusivas lleva que lleva la consola seis meses uh -huh. eh, pues en los seis meses han salido cosas si no todos los meses casi todos y han salido títulos totalmente nuevos que molan un huevo y han hecho cosas bastante buenas eh, de ahí a estamos como Microsoft hombre no que sí, que sí. No, no. Hay un me, cacho. Hay un cacho. Me refiero eh. en cuanto, ojo, me refiero en cuanto a lo que hay por anunciar. Porque en cuanto se acaba Ratchet, sí, en teoría está Ragnarok, que vete a cuando sale. Horizon 2, y a partir de ahí, cuidado, ¿eh? O sea, que entramos en. Hay que ser un poco justos. Estamos ahí en un terreno un poco raro, ¿no? Pero oye, ya que hemos. Bueno, pues tenemos de... ahí. Ahí tenemos el hueco de que llenará FIFA, que no sé qué. O sea. Nah. Ya Así estaremos sí. ahí. A ver, Microsoft. <laughs> Ahora sí que vamos ahí con Microsoft. Yo me lo quiero creer rumores que tienen que ver con Alan Wake 2, que en un principio también se rumorea que sería para exclusivo para Microsoft y demás, y que él ha llegado a leer que saldría en Game Pass, cosa que no me extraña porque prácticamente sale <laughs> todo en Game Pass. A ver, eh, Aureal, Te lo, tú quieres comprar, hay que de todo, ¿no? Sí, pero porque a base de repetirlo se va a hacer realidad. Si un... sí, va a salir, va a salir junto con el Silent Hill. No, es que le veo más posibilidades, porque es un run-run que lleva mucho tiempo entre la industria y los medios. Yo creo que es casi seguro. Creo que en Remedy se van a sentir un poco obligados a decir: Joder, teníamos pensado hacer más mierdas o más control, pero no, vamos ya con este. Que si no, nos Sí, sí, yo creo que ha llegado el momento ese de, vea, sí. saca ya lo bueno. Que si ya no... está, ¿no? Sí. Yo, y por cierto, ¿lo veis exclusivo para Microsoft o ni de coña? Porque al fin y al cabo estamos hablando de, de, una, de una compañía. O sea, no, en un principio que ya sepa ni nada firmado ni ninguna... ¿Habéis escuchado vosotros algo? ¿De exclusividad? ¿Nada, no? ¿De remedy con esto? No, nada. pero bueno, a lo mejor como la... Simplemente a lo mejor la licencia la, la hizo con Microsoft. Se da por hecho que... Claro, y de momento la licencia permanece también con, con Microsoft, salvo claro, Huawei, que también está disponible en otras plataformas para PC. Sí, está en PC. Pero sí, Xbox y Micro sí. y PC va de la mano. O sea, eso me da Sí, pero yo ha apuesto por, por exclusiva. Sí. Vale, y Starfield, que hacía mucho que no hablábamos de Starfield. Las supuestas estas. Pero que se ha filtrado, porque yo no, yo no he visto nada, tío. Nada, dos pantallas. Una, dos pantallas <laughs> longa, o sea, una build de 2017 sí, <laughs> Joder, en serio. Sí, sí. sí, sí, sí. Vamos, que el rumor fuerte de ahí es que vuelven otra vez a decir que es el juego del año, por así decirlo. Exclusivo. ¿De qué año? <risa> <risa> Esa es la pregunta de, clave. De Microsoft. Yo no me lo creo porque o se han puesto ahí a, a darlo todo y llevan más tiempo del que se espera y Starfield a lo mejor no es tan grande como lo que muchos creemos que es, no. o es imposible que les haya dado tiempo. Es que es imposible. No, 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 y yo prefiero no, no. que no lo saquen, porque para sacar una chusta yo prefiero que no lo saquen. <laughs> eh, tú tampoco, no te lo crees ni de coña, ¿no? Real. No, no, no. Y más conociendo a, a nuestro amigo Todd Howard, que se toma su tiempo y, y, y tal con la trayectoria que está llevando ahora mismo Microsoft, no, no lo veo para este año ni de coña. Sí, yo es que antes de que salgan un Fallout 76, una pedazo de... Uh -huh. de estas... Sí, cuidado con ese no, ¿eh? Pero al mismo tiempo se están tomando su, su tiempito, porque si esto era de 2018, uh -huh. implicando que ya llevaban bastante tiempo antes eso, para eso. hacer la vilesa joder. Eh, que a, lo mejor, está... a lo mejor cuadra, ¿eh? Lo digo porque a lo mejor cuadra, pero pff, yo es que con la pandemia y todas esas mierdas lo sí. veo Lo veo chungo. Y nos preguntan que si va a ser exclusivo de, de Xbox y PC. Yo creo que sí, sí a menos sí, sí. temporal Yo creo que ha puesto sí. una exclusiva temporal De 3-6 meses mínimo Y a partir de ahí, eso sí, yo creo que Acabará saliendo eh, en, en el resto de formatos porque es un desarrollo muy caro Pero yo creo que va a ser exclusiva temporal De bastantes meses, no sé cómo lo veis vosotros A ver, sí, porra. Pero, pero al final, el, el juego este, o sea, ¿de qué va? O sea, que es Es que es que, es que no me dice nada Pues esto, un juego tío. de BTS <laughs> no te... Sí, básicamente pero yo, ya. en mi cabeza, quiero ser un Mass Effect, pero a lo bestia, todavía más grande. ¿eh? ¿En pero serio? Que de tos, a ver, sí, sí, sí. <coughs> Al estilo de esta gente. Uh -huh. yeah, yeah, a ver, que yeah. esta gente, a, ver, que, a ver, para que, que se nos olvida que ha hecho Oblivion, por ejemplo, que ha hecho Skyrim. A ver, que, sí, sí, que, a son, ver. Muy, que son muy grandes estos, ¿eh? Claro. Entonces, bueno, yo esas son mis aspiraciones. Yo Así espero que, que, que hagan las chapuzas de las suyas, como hicieron en, en el Fallout 3 para. no me acuerdo qué vehículo era, para, para un tranvía o algo así, que, que hacían la trampa que era un, un personaje con la cabeza de tren para moverlo y, y hacían ñapas en ese sentido. En serio. Sí, 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 sí. Grande, ¿eh? Lo voy a buscar. Sí. Ma madre mía, telita marinera. Pues bueno. y, y con respecto a la porra, yo digo que va a salir para. <laughs> Le va a joder el lanzamiento a Halo, tío. Va a salir un día antes o algo así. <laughs> <laughs> qué gilipollas a ver en fin aureal yo creo que sale eh, este año no pero a principios del que viene yo 2022 mediados como pronto y, ¿Sí? y será exclusivo de de Series XS y PC. Y PC, ¿no? Exclusiva uh -huh. temporal, sí. Y Game Pass. Yo también lo sí. meto en Game Pass. Pues esta gente lo va a meter todo en Game Pass. Sí, ya, eso acaba. lo tienen. Lo, tienen ya, lo tenemos todos asumido, asumido y ellos, opinión. yo creo que, que lo tienen claro también. Correcto. Pues oye, vamos a terminar la actualidad con nuevos gameplays que se han visto de títulos como Sniper Ghost Warrior Contracts 2, que ya hemos hablado de él. Pero, uh -huh. joder, es que los, a mí los trailers la verdad es que me molan, sinceramente. Uh -huh. Eh, Lazarín. A mí me, me ha gustado porque me ha parecido un poco Hitman también, un o sea como un Hitman poquito, esto, sí. sí 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 como más el objetivo es este, tienes que ir con cuidadito y no sé qué. Uh -huh. Me ha parecido me ha parecido lógicamente menos menos acción y tal, más como más planificar, más apuntar, más hacerlo un poquito más. Sí, o sea, es otro, lo, es lógicamente, rollo, lógicamente. Es, es otro rollo y, y a nivel de, de acción y tal, pues todo lo del sigilo y utilizar otras armas y tal, yo creo que va a ser como muy secundario. Sí. Que bueno, la gracia es el rifle de francotirador, lógicamente. lógicamente. Pero me ha, molado, me ha molado ese rollo. O sea, es un poco sniper élite, ¿no? Un poco y, y hitman, todo junto ahí. Me, me ha parecido guay. No me ha gustado la, las animaciones de la cara cuando le disparan, que es todo como un bloque. Ah, pues a mí sí. Las físicas ya, pero son... se mueve. Sí, las físicas son guays, pero si sí, si os fijáis cuando le pegan en la cara, o sea, la mandíbula y tal, o sea, forma parte de un bloque. Eh, es que como salta en pedazos, sí. No, no que, o que se queda, se queda totalmente Joder, tío, pero unido que todo. Que se está haciendo y, con ese vídeo, no, pero lo la he visto y me ha dado atención. La, es la como, como 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 si fuera tío. un pecho de una de una luchadora de Dora Light. <laughs> Pero todo, en, el, en su conjunto. Entonces le falta media cabeza, pero todo lo demás... Ah, se como mueve gelatinoso. Sí, todo, el resto de la cara cuando pues, realmente hay una mandíbula y tal. No, no, ahí todo hace... Entonces, madre, eso madre, me parece un poco parece raro? raro. Ese es su, su análisis de... ¿Qué te parece? Bueno, es lo, yo yo no lo puedo arreglar diciendo que algunas cosas de, de las cabezas cuando revientan me, me han parecido realistas. No, no voy a explicar por qué lo sé. Pero sí, sí. En ese sentido me ha gustado. Y ya refiriéndome al juego, pues me convence mucho el sistema este de ir eliminando a los lugartenientes para uh -huh. para llegar a, al objetivo principal, que es una cosa parecida a lo que han hecho en algunos Far Cry en el 5 o también sí, o en, en Sombras de Guerra y cosas de esas. Sí, sí en Sombras de Guerra, en los últimos Assassin también. Y al, al margen de esto, me gusta mucho la variedad que tiene de, de opciones, no solo para aprovechar el entorno, para atender trampas, uh -huh. sino de, de armas y de situaciones. O sea, sí. y, y es lo que ha dicho tú: cada tráiler es más prometedor. Me tengo sí. bastante ganas. Yo lo único que espero es que esta gente, porque los de Sai, yo creo que lo, ha dicho, lo, lo he dicho alguna vez, es que hacen juegos muy buenos, pero cuando ya ha pasado bastante tiempo de, de su estreno es decir, primero sacan un juego con, que tiene muy, mucho potencial pero la cagan en dos o tres juegos, acordado de los tiempos de carga que tenía, no sé si fuera el anterior, que era como un minuto de tiempo de carga decía, pero, tú, gente, pero es que se les ha ido la pelota, y luego al cabo de X meses, ya lo arreglan y era un muy buen juego, pues yo espero que lo saquen ya bien de primeras, o sea que no evidentemente este tipo de juegos, que cuando ya son mundos semiabiertos, pues tiene sus bugs y tiene sus problemillas y tal porque, porque es así, lo tenemos que asumir pero una cosa es eso y otra cosa es el choteo ese que tenía esta gente, pero coño, sacarlo ya un poco más pulido, joder, ¿no? Más que Hombre, nada es que para... No es, una, no es una grande, yo creo que... Pero, o sea, que le pase sí. eso a, es a CD Projekt y esas cosas, joder, pues... Es, es, tela, es eh. imperdonable. Cuidado que joder. juego Outriders. O sea, de bugs y esas cosas no... <laughs> Porque cada día, cada día pasa algo. Sí, sí, sí. Joder. Sigue estando un poco rotete. sí bueno, Hace, bueno, hace cosas no, muy raras. Pero, por cierto, te agradezco, no des la brasa con, con Destiny ni con. Nada, hombre. Con no, no, nadie. sí, Destiny, Destiny pero... yo ya no juego. Ya te has o sea, yo me fuera, ¿no? Sí, yo me he enfadado ya de, con Destiny. Estoy hasta el culo ya, de esa mierda. Muy bien. ¿Y qué se me siente aburrido. Después... Vale, vale. ¿Y qué se siente después? ¿Qué se de siente haber... sí, después? De... O sea, cuando miras atrás y dices, coño, le he echado, no sé, 200 horas o 300 o no sé lo que la hora habrás echado. Pues sí, pues estará por ahí. Mis colegas le han echado 2000. Fácil. Sí, me lo creo. O sea, literalmente. Sí, sí. ¿Qué se siente? Pues que, que, que no tengo amigos, tío. <laughs> Muy bien Luego que ya, no ya jugar entre ellos y, y de vez en cuando, cuando Cuando falla Destiny o algo Pues nos echamos un Strange Brigade, ya sabes Nos Exacto. preguntamos qué tal, qué tal nos va la vida Y eso porque no jugamos juntos ya Ya está, ¿no? Muy bien, bueno. Me alegro de tu desgracia A ver, <laughs> es lo que hay. A ver Chernobylite este... este Cuando empiezo ya a bostezar estaba <laughs> deseando que llegara el momento. ¿eh? Lo, lo tenía bastante claro. Joder. ¿Qué te parece, macho? Ni un, ni un en rojo sin su Survival Horror de 15 duros, macho. <laughs> qué maravilla. Que no, hombre, que se han esforzado mucho. Que, bueno, han, sí. hecho, que hombre, han ido sí. ahí a, a contaminarse a, a la zona cero de Chernobyl. Sí, 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 por eso tiene su mérito. Mejora, pero sí. pero sí. como juego... O sea, qué necesidad. Qué necesidad de ir a arriesgar la vida para luego hacer un juego de mierda. O sea, no, mira, pues, pues, claro, es una estrategia promocional. Tú cuando sacas claro. el juego, estos pavos van a ir anunciando y dices, cómpralo, que mira, se me está cayendo ya el pelo, los dientes, de toda la radiación que he chupado. Por favor, compra mi juego. Y sí, tú, sí. claro, te sientes mal y dices, vale, vale, perdona, tío. Sí, sí. Y tienes que comprarlo, está, claro. Claro. está claro. Es la sensación que a mí me ha dado. De hecho, lo he metido por eso, porque el vídeo que se ha mostrado, para que no lo pueda ver y demás aparecen los desarrolladores hablando y haciendo como fotos, se supone que a la zona y tal, dice, pero ¿a quién queréis engañar? Y si lo habéis hecho, no sé, nos acerquéis a la gente, ¿no? A mí me llama la atención que para las escenas de o sea, a nivel de, de historia eso hay una pava que sale con un vestido de época de año 50 y dice y Correcto. esta pobre mujer que claro. está chupando radiación por un tubo es como y oye que te vamos a dar un curro de modelo Buah, va a ser guay vas a salir Así. en un juego vale venga dónde hacemos el, el sí. pues aquí en Chernóbil como venga. bueno pues nada a ver como, espera que te, que te modelo... mando que te mando un cabify como <laughs> hay Pripiat cómo que Pripiat ¿Dónde está eso? A lo mejor estaría escuchando al contador que... Y... ahí. ¿Eso qué es? ¿Eso qué suena? ¿Es un grillo? No, es el carrete, tranquilo. es el carrete, que es que estamos sí. tirando con carrete, no te preocupes. Correcto, a mí me parece bueno, que mía. tiene una pinta un poco, un poco lamentable, para que no se aburridilla aburrido. Sí, sí, sí. O sea, las animaciones que, es que eran lamentables, o sea, pero absolutamente bochornosas. Pero bueno, es, es lo que hay. Yo lo siento por ellos porque en principio espero que tengan los papeles en regla, les queda un poco de vida. Pero bueno, <laughs> es, lo que, es lo que hay. Oye, vamos a pasar ya al último que es New World. Este a ti te mola, eh, Aureal. Tengo me, me mola mucho que saquen ahora un juego de, de PS3. Está, está muy bien. <laughs> la verdad. Y más de viniendo de Amazon que su división de juegos es un sin dios. Bueno, es una maravilla. Le, te, le tenía que meter por ser de Amazon. Eh, lo, luego, luego le despedí... Le, le despedí yo? Al, el pavo que está al frente de esto, el tal Mike Frasini, es un tío que le ponían vídeos conceptuales CGI y dice, esto es el juego, ¿no? Esto, esto es así. Pues ya está. Venga, lo, lo sacamos así. O le presentaban un powerpoint y decían bueno, el juego ¿cuánto tardaré? En un mes ya estará listo, ¿no? Esto está hecho en nada. Sí. Esto... Y sí, han mira. sacado antes dos juegos y los dos han resultado ser un, una basura impresionante. <laughs> sí. Sí, sí, sí. Así eh... que este tiene también una pinta prometedora. <laughs> sí. ¿Tú cómo lo ves, Lazarín? Pues por... Hay momentos en los que me parece un reconing directamente y digo, ah, mira, pues a lo mejor mola. Pero es que no sé lo que es. O sea, no sé si es un Diablo, si es un reconing, si, si es un... Lo es, que más dice... Reconin, es más Reconin que Diablo. Sí, ¿verdad? Sí, en teoría, eh, pero... A ver, a mí, poco... me, a mí me llama la atención, me llama la y atención me parece, y me parece, me parece muy Reconin. Eh, o sea, y, pero hablo de ya no solo de mecánicas, sino a nivel de calidad y tal. Un poco de Play 3 sí. pero, pero yo qué sé, ¿no? El, el tema es ese, que, que han sacado ya dos o tres trailers y... Y no, no queda claro ni las mecánicas, ni si es multijugador o no, porque hay escenas en las que sale un tío, otras que salen cuatro. Eh, es una cosa así. Eh. Mirad, por, ahí, por ahí dicen que es un free to play, pues. si será free to play en el chat. <laughs> pues tiene toda pues, la venta. La verdad. Pues a lo mejor es free to play como el otro que, que sacaron de Amazon un mes. Y como ven que no juega ni Cristo, a tomar cosas con los servidores y sí. todo fuera. Que, pues es, tiene que ser es muy probable. Un poco frustrante, o sea, decir, coño somos Amazon y demás. Eh, metiendo aquí pastas puertas y estos inútiles o sea, que están aquí a, al mando de, el, o sea, de los juegos estos que entiendo yo que a lo mejor no son triple A pero eh, se, joder, se le ve que están metiendo ahí algo de pasta dices pero ¿cómo es que hacen estas auténticas basuras? Es que ya de primera vez es que es un juego que no tiene absolutamente nada de personalidad que sabes sí. lo, más o menos que va a ser un juego bastante chus pues, chusquero o sea, básicamente dices pero ¿pero dónde va esta gente con, con estas historias? o sea, para eso no te metas, es a lo que voy para eso no te metas, ¿no? Que estamos hablando de Amazon, Pero vamos a ver, es que esa sensación tiene que tener Microsoft con 343. O sea, que tampoco nos vayamos... Espera, espera, a ver. Es que 343 es la compañía del año, o sea, en comparación con esto. Hombre, claro, pero... O sea, es a mucha más magnitud, una mayor magnitud, pero es el mismo rollo. Es yo pongo pasta, como pongo mucha pasta, el juego tiene que ser muy bueno. Eso va a salir así. Vale, eso sí, sí. Pues No. ...pues no sé así, ...y, <laughs> y no, lo ya hecho. lo hemos comprobado... ...sí, dicen que becarios, pues sí, pero es que ni becarios... ¿eh? ...he visto, joder, becarios bastante... No, ...becarios más pero... Más pues, ...chimpancés, ¿sí? chimpancés sí, becarios, tío... ...correcto, madre mía, sí... ...la verdad es que lo de Amazon Studios tiene una pinta... ...absolutamente lamentable... ...es ¿eh? lo que hay, pues oye... ...hasta aquí la actualidad, que no está mal... ...y ahora vamos con el salomillo... ...que vamos pues, es eso, lo más interesante de todo... ...y que va a ser, que antes no lo he explicado del todo... Un repaso a lo que podemos esperar del E3 en relacionado, en todo lo relacionado con Sony Nintendo Microsoft, es decir, First Party, con ranking de por medio, pero eh, vamos a empezar primero, a ver, siendo un poco realistas, a ver qué esperamos de cada una de ellas. A ver, por ejemplo, eh, Sony, por decir una compañía así, a la liberé. A la eh, Lázaro, Sony. Venga. Pues yo estaba haciendo memoria. A ver, a mí me ha costado encontrar. Cosas como muy sorprendentes. Yo no tenía el día. De Pero espera, manera. espera, te digo, antes de, no te digo antes que vayas de. con la lista. O sea, ¿qué esperas de manera real, por así decirlo? No lo que te gustaría. O sea, ¿qué esperas? Ah, vale. Es decir, echando la vista atrás y con lo que pasó en las pasadas ediciones del E3 y esas cosas, uh -huh. Como ves una compañía y otra? Y ojo, que luego voy a pedir hasta nota, nota estimada a la conferencia o a lo que nos enseñen. Cuidado, eh. Pues a ver, eh, lógicamente es el primer año después del lanzamiento de la consola. Eh, lo que espero es que. A ver, ya sé que a mucha gente no le gusta, pero a mí me mola sí. me mola el rollo de teaser ahí de pantalla de el logo de un juego y. y ya te va. Vale, no. 2025, <laughs> a todos ya está. Al único al que le mola es esas mierdas, correcto. Sí, tío, a mí, eso me, a mí eso me flipa. Entonces algo así. Algo así como para. Lógicamente van a anunciar God of War y van a anunciar no sé qué. Pero espero cosas más locas. O sea, espero, espero que, que haya anuncios para dentro de dos años o algo así que enseñen, que enseñen alguna cosita así chula. Ya, ya, ya. Vale. Eh, Aureal, Sony también, lógicamente. Pues, optimismo moderado. Yo creo que sí. Van a sacar los 25 estos que decía Jules, lo van a sacar, pero bombazos van a Pero ser como si fuera un Mario Party donde están los claro, 25 sí. en un mismo juego ahí de gata va. va a ser como un poquito de Nintendo Direct en ese sentido Ay, Dios mío. <laughs> y es que también yo creo que se va a sentir no solo a Sony sino también a Microsoft y Nintendo lo, los efectos de la pandemia se van a seguir notando ¿Sí? y creo que van a abundar en los juegos los, los potentes que ya la han anunciado es decir sacarán más contenido de o por fin sacará algún teaser de God of War sí. y de alguno más. Y como mucho, algún bombazo de, del calado de cuando anunciaron el Ragnarok. Un par mm -hmm. así, pero poco más. Vale, vale. Pues yo a ver. Eh, he estado pensando he dicho: a ver, cuando he sido optimista me ha ido muy mal en general. Entonces, pues ahora voy a ser pesimista <laughs> para ver qué pasa. Entonces, de Sony. Porque también hay que... Sony yo creo que de las tres en general las que mejor lo han hecho últimamente aunque el, el, el último estreno no sé cómo se llamó, fue un poco basura, hay que decirlo así de claro. Y yo espero eh, más o menos lo estándar. O sea, no, no, no creo que se vayan a... no creo que vaya a haber muchas sorpresas, pero sí. van a enseñar nuevo gameplay de Horizon, por ejemplo Horizon 2. Yo creo que van a enseñar por fin algo de God of War, ese tipo de cosas. Supongo que lo que está anunciado tipo Gran Turismo 7 y esas cosas también. O sea, yo espero algo de eso. Y lo que sí que creo es que va a haber un bombazo de la casa. Eh, llámalo X. Alguna de sus sagas que recuperen y demás. Y, o oh, yo que se imaginas un nuevo Uncharted o algo así, que no lo creo, pero bueno, algo de ese estilo. Y yo creo que van a anunciar algo muy gordo, pero con una eh, con una third party. O sea, un acuerdo, yo que es con una grande tipo Capcom, tipo, no sé. Square, una cosa así o sea, Es algo que espero, y ya o sea, Eso es lo que espero de Sony, y ya lo, que, lo único que espero es que metan Mucho gameplay, ya está Que es lo que, que eso normalmente ellos lo hacen bastante Bien en general, o sea, no suelen meter mucha Paja, esas cosas, o sea, otras cosas es que te gusten o no Pero suelen meter bastante gameplay Y a lo mejor con suerte, pero yo creo que No lo van a hacer, algo de VR2 Pero yo creo que no es la cita O sea, es la cita, sería la cita Pero si fuera presencial y oye, La gente lo pudiera probar pero yo creo que lo, todo lo que es VR es que pierde bastante impacto viéndolo así porque no se, no se aprecia, evidentemente. A no claro. ser que hagan algo, o sea, que te enseñen ya directamente algo chulo con los mandos, con las no sé qué, con las características, algo que enseñen ya, o sea, que anuncien ya directamente, va a ser esto, así, así, así. Pero si no, eh, es lo que espero. Poquito y ya está. A ver, nota para la de Sony. Lazarín, ¿qué esperas? Un 10, no te... un 10, hombre, un 10. <laughs> no, hombre, yo qué sé, es que nota que espero, no lo sé, tío. Es una cosa un poco, pero a ver, lógicamente, tal y como ha arrancado la generación, ¿Sí? va a ser la que mejor lo haga. Es que, bueno, ya sabemos que Nintendo va a jugar en otra liga, pero para mí, entre las Ahora tres, con va a ser la primera, para mí. Vale, Aureal pues un 8, un 8 raspaete pues y por por la competencia que no no va a tener demasiada, creo yo. En ese vida. aspecto. Pues yo le di un 6, o sea, yo no creo que 6, 6 y medio, una cosa así, depende del digamos sí. depende de los teasers o depende de los de los de los vídeos como estén un de currado. o sea, no espero sí. nada más. A ver, Nintendo. Que el joder, es que el Nintendo también telita marinera. A ver, Lazarín, porque el... Bueno, ahora lo explico. Nintendo. A ver, ¿Qué? yo lo, 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 lo único que espero, lo único que quiero ver de Nintendo es el nuevo hardware. O sea, que yo espero que concentren ¿Sí? todo lo que enseñen en, en presentar la nueva consola, hablar de la nueva consola, enseñar ¿Sí? juegos de la nueva consola, directamente Como todo de nueva la consola. Te, te corto, o sea, déjala ya de nueva consola. La he hecho siete veces. <risas> <cojones>. <risas> Así que ese es el ese es un poco la, la perspectiva. Porque sí. ya seguir evolucionando. O sea, como presentar algo rompedor con, sí. con Nintendo Switch como hardware, ya empieza a ser complicado. Pero bueno. Sí, pero como se hemos puede antes, con un, con un home circuit, por ejemplo. Cosas de un, an, un Animal Crossing Oye. 8 y a, y a tirar. Madre mía. En fin, Aureal. Yo es que. Es que, es que Nintendo esto... me da asco ya no <risa> <Idiota>. <risa> <risa> y es que coincido en que depende todo de, del nuevo hardware si sacan una nueva consola y la respalda con gameplay de nuevos títulos pues eh, a efectos prácticos ya sería ganadora porque pues sí. no, sería un, un golpe en la mesa pero voy a ser un poquito malo porque voy a dejar a vosotros el apoyo incondicional y voy a pensar voy a abrir la posibilidad de que nos presente nuevo hardware y sí. que lo, lo suyo sea pues como los Nintendo Direct chorreo de juegos, algunos destacables y otros no tanto, y poco más correcto, pues yo con Nintendo sobre todo eh, voy a ser ultra pesimista, ¿por qué? Sí. porque eh, hace, yo creo que el del año pasado fue, fue para mí la mejor, o sea, porque más que nada por el de Microsoft fue un desastre, el de Sony tampoco fue mucho mejor y Nintendo fue decoroso, pero es que los años anteriores eso fue una auténtica basura. ¿Acordáis cuando empezaron a presentar ahí el Smash Bros que estuvieron dando la turra en el E3 durante yo que sé cuántos cuánto, cuánto Eso se me hizo insoportable, fue un tedio horroroso. Entonces voy a ser ultra pesimista, a ver si dan la, ya te digo, sorpresa la condomina y. Y lo enseña. A ver, para mí, si tienen el hardware, lo tienen hecho. O sea, tú sacas un, el nuevo hardware, sí. o sea, lo presentas y metes un nuevo vídeo de Breath of the Wild 2, lo más fácil. No sé, alguna algún título que tengas por ahí guardado. Un nuevo Mario, un nuevo Zelda, un nuevo. Me de, a ver, de Metroid y Bayonetta, yo creo que eso ya apesta. O sea, tienes que enseñar algo, aunque sea algo, aunque sea el logo. Sí, bastante lo vale. Que algo o sea, no es normal. Y esperamos, aún así. Eh. Yo espero caca para ver si me sorprende, porque es que luego espero muchas cosas y te meten un nuevo Animal Crossing, no mi topio, no las mierdas esas que le gustan tanto, y, y, en fin, y te, dan para, te dan ganas de cortarte las venas. A ver, nota, Lazarín. Eh, hombre, si, si enseña nuevo hardware, lógicamente la pongo por debajo de Sony, pero alta también. Es que no sé, una nota, no sé decirte, un 8. Vale, vale. Antes era un 10, esto es un 8. Se te va mucho la pelota. A ver, ahora luego de pasar lo que te pasa. Claro. <laughs> okay. Pues con nueva consola quedaría por encima. Eh, tengo que decir un 9, pero si ¿Sí? no, eh, si es todo garrafón y chorro <laughs> de juegos, un 5 de la ET. Vale, yo, yo compro tu 5. Fíjate lo que te digo. Un 5 ahí que puede ser raspado o no en función de, pues eso, más que nada de los juegos. O sea, si hacen más caso o menos caso a los casual, o hacen más o menos caso a los que... a los veteranos, por así decirlo. O a sea, hardcore o llámalo como quieras. Es decir, si van por la vertiente caca de Nintendo, por así decirlo, o si van más por la vertiente que todos queremos ver desde hace mucho tiempo. Pero vamos, que luego lo de siempre ver la venta, ese es que no me extraña que tiene por ahí, lógicamente. Es que es claro. Pero bueno, a ver. La madre del cordero. Microsoft. Lazarín. <laughs> a ver... Eh, Microsoft, eh, todos esos títulos que, anunció, que anunciaron como al día siguiente de que, de que Sony dijera que tenía 25 en desarrollo, que, que pusieron ellos como 40 y se inventaron ahí franquicias y solo para hacer bulto. Eh, pues eh, hace falta que enseñen cosas ya. O sea, lo que tienen que hacer es enseñar juegos y dar fechas y que empiecen a cerrar cosas porque o sea, a mí me da la sensación, la sensación de que la consola no la han sacado. No hay consola nueva. No. Es una consola compatible con, con One y sí. ya está. Entonces, ya. va siendo hora de que la coloquen un poco en su sitio la consola con títulos que saquen el, el rendimiento que merecen. Así que nada, yo, yo quiero que empiecen a, a dar fechas y a cerrar cosas y a, y a salir. Algo con lo real, cual, ¿no? sí, eso es. Muy bien. A ver, Aureal. Pues quería darles el beneficio de la duda pero es que no puedo no puedo porque <laughs> es súper es súper no lo estoy viendo desde, desde aquí que van a ser una sucesión de de trailers un poquito un poquito del nuevo halo un poquito de de un giz o algo así y, y lo siguiente van a ser todo 2023 2024 cosas así bueno. y, y que, que te va a decir te pones en el lugar de quien se haya pillado la, una de las dos consolas y dirás, pero, pero ¿por qué? ¿Qué, qué? ¿Qué he hecho? Podría haber quemado el dinero y me hubiese divertido más. ¿Es que no? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Sí, tío. Sí, la verdad es que sí. A ver, pues yo, fíjate, Gol en las Gaunas, yo creo que es. El, es que lo tienen hecho. O sea, el, yo creo que la que. si Nintendo presenta nueva consola, evidentemente la que lo tiene más fácil, ¿no?, para llamar y captar la atención, ¿no? Pero por detrás está Microsoft, ¿por qué? Porque es parte de un de la nada, o sea, parte del cero okay. más absoluto. Entonces, a poco que enseñen algo decente de Halo, algo decente del nuevo Gears, algo decente de lo de Coalition y cosas así, yo creo que pueden tener un E3, pues con, a ver, iba a decir mejor, pues si es que últimamente ha sido una auténtica basura, pero yo creo que pueden tener, pueden tener un E3 realmente bueno. A ver, si empiezan a anunciar y venga el nuevo Forza o hacen lo que hicieron en el último, que si el Fable no sé qué, que veías una animación, sí. sabes, una, una intro de mierda, que sabías, sabes que, que eso no es ni del juego ni nada y tal. Entonces eso puede ser uno, vamos, puede ser una... De eso va la, a haber, la, la seguridad, sí. básicamente. Pero bueno, yo confío bastante en Bethesda y en Machine Game y en esta gente. No sé. pero bueno, sí, yo creo ver. que es, es, la, es la principal baza que tienen. Para, claro, ojalá, para enseñar sí, sí. algo, o sea, confiar en gente que sabe que, que funciona, no, sí. no confiar en 343 para sacar un juego de lanzamiento y que seguramente sí. se vaya a, a finales de año, o sea, un año después el juego de lanzamiento que sale en la caja de tu consola, o sea, es que es, es ridículo, Ojo, pero que ridículo. De decir una cosa importante, o sea, ¿tú crees ah. que Halo sale a finales de este año? Yo sí, creo, hombre. Yo... Aunque ellos dicen que sí, yo creo que no. O sea, fíjate lo que te digo. Además, seguro que aprovechan el... Que era el, el 20 de noviembre cuando salió... Cuando, cuando hacía años... No sé si la Justo. saga o la consola sí. o algo así. Sí, sí, sí. Entonces, al parecer, era... Era un poco ahí... Evidente que, que iba a llegar. En ese momento. Pero bueno, ya veremos. Ya veremos. Pero bueno, a ver. Yo confío en que un año después del lanzamiento de la consola <laughs> lo tengan listo. Si no, ya es... Bueno, no nos sorprendería, también es ah, verdad. Bueno, bueno, a bueno, ver qué más da. Pero, pero deberían hacerlo ya, por lo menos. Deberían tres, cuatro, sacarlo. Ahí, mix, tío. Madre del amor, macho. A ver. Sí, sí, es que a tela. Eh, Te ¿He preguntado nota? Es que se me va la pelota. No, ¿no? De no. Microsoft, no, ¿no? A ver, ¿nota? No. ¿Lazarín? Pues yo la tercera en Discordia, así que le doy un 6 pues ala. Ahora, muy bien. ¿Aureal? Yo le doy el 5 fijísimo. No, no cuestionable como el de condicionar, como el de Nintendo. Yo creo que va a ser un 5, bueno, descarado. Pues yo le doy un 7. Fijaos, esa es mi apuesta. Yo creo que... El, quiero pensar que lo van a hacer bien porque es muy difícil hacerlo peor. Lo que sí que no espero es, un, es ningún bombazo de... O sea, con ser parties, Pero yo creo que lo van a tener, pues si es que tienen 200.000 estudios. Y espero que enseñen algo ya creíble y real de Hellblade y esas cosas que es que a la gente se las ha olvidado, pero dices, macho cuánto llevan haciendo ese juego que al fin es un juego indie o indie plus una cosa así al igual sí. que el psychonauts y esas cosas y dice pero macho que ha sido de esos juegos es que no sé es que es muy fuerte ¿eh? es que a mí lo, del, lo fuerte, del hellblade ¿eh? me o sea, yo recuerdo el, el último anuncio de microsoft un poco así impactante fue el del de sí. game awards este en el que enseñaron la consola que se vio ahí por primera vez la consola de nueva generación que hay que era como la, lo, lo, el mayor avance que había habido de la, de la nueva generación. Sí. Eh, y salieron imágenes de Hellblade. Y decías, hostia. O sea, que, que bien la nueva generación. La siguiente vez que se mencionó Hellblade, ya era lo, parte de ese vídeo. Y ponía ya debajo. Son imágenes. De, <laughs> Puede ser un vídeo que hemos hecho con un PC. Para que sí. se vea bonito o pues el juego, ya veremos. Con lo cual ahí para mí ahí perdió toda credibilidad todo lo de lo, lo del Game Awards este que era como hostia, qué guay. Sí. Para mí ahí se fue a la mierda y Hellblade me da súper igual. O sea, después de saber eso, yo sí. pues pensaba que técnicamente era posible hacer eso y por eso lo enseñaban. Después de saber eso, me da súper igual Hellblade. Y por ahí hablan de Scale también. <laughs> Qué madre mía, tío. Madre mía, sí. Es que eso fue muy fuerte también el asunto, pero bueno, eh, no sé. Ya, ya veremos a ver. Ahora sí, vamos ahí a saco con nuestro ranking por cada una de las compañías. Con lo que. Eh, a ver, siendo más o menos realista, pensamos que van a sacar. Aunque luego yo reconozco que se me ha ido un poco la pelota. También os lo digo así. Está bien porque yo, yo mi, mi ranking están un poco flacos. Vale. O sea, yo tengo. Y, y son, y tienen muchas cosas eh, evidentes y de vale, pero vale. Pero bueno. Vale, no te preocupes que ahora, mira, para daros un poquito de, de espacio, por así decirlo, voy a empezar yo. Y además, así Venga. de paso, no me lo pesáis. Y, y ya está. <laughs> y vas a seguir el mismo orden, ¿no? O sea, el truco. Sí, Sony, Nintendo y Microsoft. Venga, a ver, anuncios que espero. En el número 10, es decir, anuncio ideal. Yo creo que esta es la más evidente que tengo. Fecha eh, con un nuevo gameplay y demás historias de Gran Turismo 7. Que yo he de decir que a mí la saga Gran Turismo, a ver, me gusta, pero tampoco soy hiper fanático ahora, porque antes sí que lo era. Pero desde que empiezan a meter, pues eso, que no se acaban nunca esos juegos, pues como los Forza Motorsport, que está muy bien, pero te meten tanta cantidad de contenido y dices que yo me quiero acabar el juego en algún momento. Sí, a mí me, a mí me dejaron de gustar cuando. cuando los coches... los de la licencia, ¿no? ¿O no, no? <laughs> no, cuando los coches empezaron a ser eh, ultra locos, de, de 0 a 100 en un segundo y medio, y que la, la, la velocidad máxima eran 400 kilómetros hora. O sea, a mí la gracia, para mí la gracia de Gran Turismo siempre sí. ha sido. Eh, el hecho de conducir coches que porque podías ver por la calle en cualquier momento, que tenías que competir en ese, en ese nivel, en ese segmento. Entonces, cuando empezaron a meter ahí supercoches y esas cosas, me, me pareció un poco genérico. Pero bueno. Sí, es posible. A mí, a ver, no sé, a mí me dejan de gustar. Les empecé a hacer menos caso con el tema de... Cuando perdieron lo del sacarte los carnets y esas cosas. Cuando empezaron a meter ahí... Y venga carrera sin sentido. Y venga no sé qué. Y venga tal. A mí ya... Un poquito así. Y yo creo que el último con el que lo flipé fue el, el de PS2. Que yo me quedé con Gran Turismo 3. Que me quedé el bastante sí, sí. Con los reflejos en tiempo real. Y sí, la carrocería. Eh, yo... Era acojonante. Era increíble. Eso. Era increíble. Y a partir de ahí... Que no es que sean malos. Pero la saga para abajo. O sea, yo creo que... De hecho, la vamos, en la saga Forza se la ha comido con patatas fritas en cuanto a realismo, pero por todos lados. O sea, que... De hecho, yo lo decía muchas veces, eso de The Real Dreaming Simulator lo debían de haber quitado hace tiempo, porque es que ya no muy real en comparación con los otros no era. ¿eh? Tienen que haber hecho Microsoft con lo de la consola más potente de la historia. Sí, tenía que haber de hecho regulado un poquito. Tenía Vamos, que haber puesto hecho. The Real Driving Simulator for PlayStation. Sí, sí ya está. Y y así digamos, que... Yo he de decir que cuando vi el, o sea, la, la demo que se, que se ha visto de Gran Turismo 7 me parece bastante impresionante. Aunque lo hemos dicho mil veces que los juegos de coches ya están a un nivel que, pff, sí. que cuesta hasta distinguirlos, sinceramente, de hace ya sí, bastante sí. tiempo. Pero bueno, ese es el número 10. A ver, ya empiezan las cosas un poquito raras. En el número 9. Un reboot de la saga Jagan Daxter. O sea, que está perdida Vamos ahí a la, a la mano de Dios. A poder ser. Mira, yo me conformaría con un. Es que lo que pasa es que ya la palabra remake ya se usa con una ligereza brutal. Pero algo del primero. O sea, que para mí el, es que, el bueno era. Ese el es el bueno. Ese es el, el bueno. bueno. Es el o sea, lo demás es. Baja. Nah, no, pero hay gente, hay gente que defiende. ¿Cuál era, macho? Que defienda muerte. Pero no me acuerdo cuál era de ellos, macho. A partir de ahí me parecieron que iban para abajo, pero hay gente que no sé si era el 2 o el 3 que le mola mucho, o sea, sinceramente. Sí, yo que tengo me un colega que, que le flipa el 2 o el 3, no sí, recuerdo ¿verdad? cuál era. Sí, sí, sí que, que, que te lo argumenta y todo, y dices, pero ¿qué, qué me estás contando? Que en mi cabeza yo los confundo ya, o sea, yo lo digo de verdad. El sí, uno no, lo no, lo no, no muy para, claro para mí no. no. Querían hacerlos en plan más eh, G, más Macarra y sí. parecido a, a GTA 3 que estaba vendiendo a paladas claro. entonces, y no le he pegado ni con cola. Correcto. No tiene ningún sentido. O sea, es como sí. si a Super Mario le das una metralleta. ¿eh? Como que, ¿Esto qué es? Esto sí, qué me claro. es. Sí, sí, sí. Pero vamos, yo creo que ya va siendo hora de que recuperen esa saga, porque para mí, yo creo que se está demostrando que los juegos de plataformas tienen bastante eh, hueco ahora mismo en el mercado. O sea, tanto en 2D como en 3D. O sea, de hecho hay juegos que lo están petando. Joder, el, el eh, cómo se llama el Crash Bandicoot. O sea, sí. tú ves las, las, las ventas y han sido absolutamente brutales. Entonces. Sí. Joder, aparte, era un juego que siempre ha sido muy bonito. Es que imaginaos esto eh, con Play 5, que puede ser puede ser glorioso. Lo digo totalmente en serio, puede ser impresionante. Además, recuerdo que tenía un control buenísimo ese juego, que además se hablaba poco de eso. O sea, pero bueno, a ver, en el número 8. Este también es un poquito, bueno, de medio cajón, pero a mí me encantaría ver un gameplay y, por supuesto, presentación ya por todo lo alto, con fecha y esas cosas, de Spider-Man 2. O sea, yo creo que, el, además... Yo confío, me voy a tirar a la piscina para que veáis. Yo creo que va a ser una de las sorpresas de Sony para finales de este año. Yo le veo Spider-Man 2 que sale este año. fijaos lo que os digo. Que va a aprovechar lo que ya tenía hecho del otro. Yo creo que lo del Maes Morales era algo que estaba, eh, ¿cómo decirlo?, medio hecho, más Sí, o menos. estaba ya hecho. Sinceramente, o sea, tampoco creo que se vayan a volver locos con... con con las mecánicas nuevas y demás, yo creo que meterán cuatro cosas y demás, pero yo creo que va siendo hora de Spider-Man 2. Y ojo, que si sacan Spider-Man 2 y lo hacen, a ver, la mitad de bien, por así decirlo, que hicieron que lo hicieron con el primero, pueden arrasar, pero es que pueden arrasar en, en, en ventas. Yo no sé cómo lo veis. Hombre, si sí, ya el, el primero era un muy buen juego, sí, sí. pero a mí personalmente God of War me parece... Que le da 20 vueltas y vendió muchísimo más y mucho menos tiempo. Cosa. Eh, pues haces un Spiderman 2 y lo, y lo petas muchísimo. O sea, puedes romperlo todo. Sí. ¿Y O sea, si ya simplemente este o te, o no se me ha ido la pelota. Uf, yo creo que, hombre, teniendo el Ratchet ahí todavía terminándolo y tal. Bueno, terminándolo, ya es gol, ya está Perfecto. terminado. Eh, yo para este año no lo veo. Uh -huh. vale, o sea, ¿O Miguel se parece Ángel, mucho? Apoyo. ¿Para este año? Es que, ¿o se parece mucho al Miles Morales? O... No, y que la ventana está muy próxima, de todas maneras. No, lo vería un poquito precipitado. Sí. Vale. sí. Bueno, pues yo no me bajo de la burra. Yo <laughs> es el, el pelotazo de, de, de Sony para, para este año. Que insisto, ya que está. yo creo que va a ser. Eh, copy-paste pero con nuevas cosas y demás y ya está ya estaría a ver eh, lo siguiente lo que lo he dicho antes más o menos de rondón pero a mí me encantaría yo creo que no va a pasar pero me encantaría que anunciaran playstation vr2 con un nuevo astrobot rescue mission 2 o llámalo x o lo que sea eso cuidado eh, que si que si lo hacen bien es que a mí el juego este me sigue pareciendo el mejor Es, juego una, que es una maravilla. Evidentemente, la gente que ha jugado a Half-Life Alyx, que por cierto, cada vez conozco a más, te dicen que es, se mea encima de todo lo que hay. O sea, este años luz, o sea, es como si fuera otra, otra liga. Pero a mí, en cuanto a. Sobre todo el PSVR, me parece que es el mejor juego con mucha diferencia y me parece súper sí. divertido. Y lo más importante, no me mareo. Así que. Es lo, lo más importante de todo. Sí, lo porque al fin y al que... cabo, el, las VR sirven para mover la cámara. Uh, tampoco es. Sí, 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 Primera persona de verdad. Correcto. Así que a mí eso me encantaría. Pero bueno, eh, sé que eso es un poco flipada. Como que están más todavía. Me encantaría ver un, y no lo veo tan tan descabellado, un nuevo wipeout. Que yo creo que ya va siendo hora de que. Joder. Eh, la saga, lo único que hacen es meter como refritos o como ahora en VR o como tal. Yo creo que es una saga lo suficientemente importante. Además, si le meten música electrónica, eh, como siempre y demás, joder, yo creo que sigue teniendo su, su hueco. Además, a ver, eh, de un tiempo a esta parte, Sony quitando Gran Turismo apenas tiene nada de, de, de velocidad ni y mucho menos de este, no sé, de este percal, futurista y demás. Entonces, yo creo que, a ver, un juego en plan doble A, yo creo que el. Va siendo hora, pero bien hecho. O sea, no un remake, ni una colección, ni una mega mierda. No, un juego nuevo de la saga Wipeout. Eh, ¿Compráis o no compráis? No. No, no. <laughs> no a ver, la colección está... A mí me gusta, pero tampoco me vuelve loco. A ver, la el, el Omega Collection esta que sacaron, que sacaron en PlayStation 4, sí, eh, que jugar en VR a esa mierda, es, es una experiencia increíble. No ve. Me da rabia no poder... Jugar pues, de más porque es acojonante, sí, sí. pues es increíble. Y, y yo considero que hace para una saga que normalmente espacia bastante las entregas, ¿Sí? considero que ha salido hace poco y que ha tenido además poca repercusión. Con lo cual, no sé, para estos que, que quieren sacar otro Last of Us Remake, yeah. imagínate un Wipeout que ha tenido poca repercusión. O sea, no creo ni que esté encima de la mesa el proyecto. O lo creo. veo totalmente fuera. Hasta el año que viene o más. Vale, pero yo confío en ello. Tú, Oreal, bueno, a ti te la bufa bastante, ¿no? Pues básicamente. <risa> <risa> no me disgustan los juegos, pero no me quitan eso yo. Te la, la soplan, sí, sí. sí. Vale, vale. A ver, este le, le veo bastante más... Yo creo que es eh, anuncio, logo y demás. O sea, este va a ser un teaser. Uncharted 5. O sea, lo veo bastante claro. Es decir, como lo de Ragnarok. Pero con eso, además, yo creo que van o a empezar o van a terminar con, con eso. Es decir, te van a enseñar una cosa de mira qué bonito es esto. Un logo, con a lo mejor con una secuencia, pues con los, con los graficazos que se saca esta gente, que es una cosa acojonante lo de Nautilus. No es, es muy y, loco. Y ya está, y a tirar. Eh, eso sí, sin fecha ni nada, como mucho 2022 o 2023 o vete tú a saber, una cosa así. Eh, ¿Eso lo veis o tampoco? Sí, sí eso sí. ¿no? Eso sí. Sí, lo sí, único ¿no? es pedirle que tome otra dirección la saga. En no, no, evidentemente, de planteamientos, sino que ya el protagonismo tendría que recaer en, en otros. ¿O? Sí, yo creo que, que eso es básico, ¿no? Como con el 4, o sea, es que se llama Uncharted 4 A Thief's End. ¿Sí? O sea, es como cierras un poco la saga. Eh, la gracia estará en saber cómo, cómo la, la resucitan y cómo, cómo la continúan. Pero pues bueno. a, mí, a mí es una saga pesada, me, me gusta bastante. A lo mejor no me pega mucho y tal, pero a mí me... A mí me gustan todos. O sea, el 2 sobre todo. El 2 sobre y, todo, sí. El 2, y el 4, 4... 2, 4, 1, el 3, 3 4, el 3. Pues a mí fue el 4 el que más me... O sea, el 4 es espectacular. Y, y salió hace... Que salió como en 2016 o algo así. O sea, que sigue sí teniendo unos pedazos de gráficos. Claro, claro. Se más, ah, o sea, claro. sigue siendo espectacular. Pero hay una parte en el juego que, uf, que, da, que doblaba el gorro un poco, ¿eh? Sí, el de, de aburrimiento. Las torrecitas. Sí, la, la, ¿no? La, no, la parte de... Si es, yo creo que lo hemos hablado la semana pasada. La parte del, del poblado este ah, sí. abandonado, que estás entrando en casas ahí en las que no hay nada. Es como, ah, mira qué bien. Ah, venga, voy a subir a otra. Ah, mira qué bien. Aquí la cocina. Esto era la cocina. Bueno, voy a seguir por aquí. y Te tiras 15 minutos entrando y saliendo de casas hay abandonadas en medio de la sí, selva, en las que no hay nada... Sí, sí, pero hombre, sí, está, es muy bonito, pero llega un momento y dices, bueno, ya vale, ¿no? De, déjame avanzar, déjame seguir. Sí, sí, pero vamos, eso sí lo, sí lo compráis, ¿no? O sea, anuncio... Sí, de sí, lo que sea, sí además se es, que no. eh, rumorea, ya que... Sí, estaban sí, con él. Estaban con él. Sí, ¿no? Entre remake de, de The Last of Us and the Home, ¿no? Para, <laughs> sí, hay que, sí, sí, sí. Madre mía. Oye, a lo mejor ver, es un remake el... del primer Uncharted, tío. Pues cuidado. Hombre, no creo, por me... no, no, es muy difícil. Es que cuidar el primer ancharte, Cada vez pero cuidar el primer ancharte. Eh. Tiene sus cositas, pero sí. a, a cositas ver, cuando bien. salió, cuando salió, no había nada parecido, o sea, era bastante sí, guay. Había, había una cosa que se llamaba Tomb Raider. Sí, bueno, eh. Tomb Raider, este Tomb Raider un poco malo. O sea, el primero, primer Uncharted era un poco malo. Vamos a ser un poco. Ya, yeah, pero, pero, el, 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 el Tomb Raider bueno, al, mal, vamos. Pero El Tomb Raider bueno salió después del primer ancharte. Coño, pero es que, a ver. Pero los ya, pero otros... antes de ancharte, los Tomb Raiders son un tostón. Pero, ah, bueno, <laughs> es Sí, se me había olvidado tu. Claro, o sea, los Tomb Raiders era... de antes de ancharte, eran de correr sí, por un pasillo era... oscuro con una antorcha durante seis minutos, en los que no pasaba nada, absolutamente. Cuidado, y luego cuidado llegar a un primer... sitio en el que hay 450 columnas a las que tienes que llegar haciendo el salto en el milímetro adecuado y haciendo ahí hasta. Bueno, no puedo sí. con. No puedo. Sin embargo, la Uncharted 1 era una cosa, era impresionante. Unos <laughs> niveles, una jugabilidad, uh, tremendo. Sí, sí. Además, las animaciones que tenía. Y pues, hombre, entre el primer Tomb Raider y el primer Uncharted, yo lo tengo claro. Ya, ya. Sí, sí qué tristeza. En fin, el número 4, que me deja de darme la brasa. Número 4, y esto es esto sí que es sorpresón, ¿eh? La adquisición de Sony de Kojima Productions. Eso sería la, eso sería la polla, y yo no veo sería... relativamente Factible. Yo creo que sí. Yo lo veo posible también, ¿eh? Cuidado ¿Así? con eso. Bueno, sí. Claro, es que tú es muy Sonia. Tú, tú real lo, se nos va no, también, ¿no? Yo creo que después de como el paso en falso que han dado con lo último que estaba preparando Kojima, no, no. sería un bombazo, pero no lo tengo que nada claro. ya o sea, Yo tampoco, pero de hecho creo que es, va un poco por ahí los tiros, como diciendo, joder, que como para intentar, como lo que pasó fue. En un principio, lo que parece. Eh, Oye, queremos hacer esto. Sony le dijo, esto es una puta mierda. Y dijeron, no ah, sí, pues me voy con Microsoft. Y Microsoft están ahí al acecho. Pf, yo me parecería un movimiento muy inteligente, ya que han dejado de escapar pues, algunos como Supermassive, como, como lo hemos comentado aquí alguna vez. Yo creo que estaría. Además, no creo que sea tan tan caro comprar Kojima Productions, lo digo de verdad. Eh. O sea, esa es mi, mi opinión, Y pf, no sé. Es que, es que Kojima sigue siendo Kojima, ¿eh? que para mí es de los pocos veteranos, junto con Miyamoto y poco más, que siguen siendo buenísimos sí. con el paso de los años. En fin, tercero, esto ya es de pelota mía, pero me da lo mismo, a mí me encantaría un anuncio de un God of War spin-off, es decir, un God of War a la antigua usanza, un Hack and Slash, es decir, un bayoneta a lo que eran antes los God of War. Y además, uh -huh. eso estaría muy bien porque sería complementario al otro. Es decir, tú tienes la saga AAA brutal, que es Cot of War, como lo conocemos ahora mismo, Ragnarok. Pero, eh, joder, los hackers de los juegos de acción nos siguen gustando mucho. A mucha gente, además, siguen vendiendo bien. Y yo no vería con malos ojos, incluso con otro protagonista y demás historias y tal, sacar una spin-off y aprovechar la saga que se llame God of War, no sé qué. Eh, ¿Compráis o no compráis? Eso chungo ya, ¿no? Me pues, no. molaría, ¿eh? Es que es, es complicado, es un poco la práctica de New Super Mario Bros, ¿no? Es Correcto. como lo, lo de siempre, pero un poco más bonito y ya sí. está. Es yo eso. lo veo complicado, ¿eh? Yo creo que es un, un género que murió con, con, con la generación PlayStation 3. Uh -huh. Es... No sé, no sé. Yo lo veo... Lo veo jodido. Lo sí, lo veo jodido. Yo también lo veo jodido, pero me encantaría. ¿Aureal? <laughs> yo no me termino de convencer porque si... Con el con Kratos de nuevo me iba a chirriar mucho que volviese a eso y si le pones ya a otro protagonista es que ya no tendría mucho sentido encuadrarlo dentro de la saga e incluso la propia saga en sí ahora está tan referida al remake bueno remake al, al nuevo que de iniciado nuevo? en PS 4 uh -huh. así que no no me termina de encajar la verdad ah, pues muérete en vale. <laughs> fin en el número 2, y esta ya es la, esta ya es la polla. Anuncio bueno. de una nueva portátil. ¿Qué os parecería? Oh, Cuidado. Oh, <laughs> Ojo, lo digo qué bonito sobre todo, sería eso. Lo digo sobre todo por el tema, el tema Switch. O sea, no sé dónde leí por ahí que, aparte de que la Switch la están, que esa es otra, que no hemos comentado antes, eh, que la siguen comprando gente que en sus casas tiene una Switch, compran más Switch. O sea, es, es como ya de coña. Eso quiere decir que hay mucha gente que lo usa como portátil. Yo, yo soy uno de, de ellos. Plan. Sí, sí, sí. Como portátil. Y ojo, que estamos hablando ya de ochenta y tantos millones de consolas y mucha la gente, como mucha gente lo usa como portátil. Yo creo que, a ver, evidentemente no creo que pase, no. Pero, joder, si pasa, es que yo creo que Sony se podría quitar una espina, porque con PS Vita es que lo hizo muy mal, porque era un consolón, pero hizo rematadamente mal. Sí. Yo creo que si sacan una consola y la la saben reconducir con la tecnología de Sony, con las joder, con las IPs de Sony y tal, es que simplemente con convertir juegos que ya estén de a ver, de, de PlayStation 3 o PlayStation 4, metiéndolos un poquito a menos y con a ver, metiendo cosas nuevas, pero sin, sin volverse locos a la hora de meter pasta, yo creo que tiene, yo creo que hay un mercado ahí que te cagas, ¿eh? lo digo totalmente en serio. Es como Evergate. Yo siempre lo he dicho. Evergate está ahí, que es una consola retro, todo lo que tú quieras, más barata, es otra historia, pero es que lo está petando. O sea, es que Evergate, es que se agota, es que se agotan, o sea, es que se agotan las consolas, los cartuchos, se agota absolutamente todo. Entonces, yo creo que mercado para portátiles hay claramente. Sí, lo que, lo que no puedes hacer es sacar una consola portátil y nutrirla de, de bueno. Visual Novels y, y de. ¿El y de y de mierda. palomas. Sí, <laughs> y, del, y del Uncharted más aburrido, más aburrido imaginable. Sí. O sea, dar tostonazo. Sí. Eh, yo lo veo y, y vamos, yo, yo firmaría ahora mismo y yo creo que el, que el o sea el, podría ir muy guay. Eh, sí. Creo que lo comentamos también. El rollo, eh, juego remoto con Play 5 a través de 5G, por ejemplo. A mí eso me da, me la suda, te lo digo así, claro. Suda, sí, así. pero no, o sea, tú ponte ah, que. Te entiendo, pero como A nivel usuario, técnico me la bufa. Ya, pero como usuario, imagínate poder jugar en una portátil en cualquier sitio a los juegos de Play 5, aunque sea en remoto, porque con el 5G se supone que la velocidad va a ser lo, mucho mayor, lo tengo casi que no ver, va a haber latencia, entonces yo creo que es una baza, vale, también es el rollo de eh, cómprate la consola, eh, que Sony haga un acuerdo con Telefónica, con Vodafone, con lo que sea, para incluir su 5G, pues eso, que eso pagues tu... Hacer. A ver, se puede hacer, pero, pero es un coñazo. Hombre, sí. si la consola, aparte de eso, sí. es otra cosa, o sea, tiene sus juegos propios y tal, sí. se puede hacer. Porque, bueno, eh, Vita tampoco tuvo muy, mucho éxito con el tema del 3G y tal, que todos los, todas las aplicaciones que tenían uso y tal pues, se fueron al garete a los seis meses. Sí. Efectivamente, si es lo, está, consola, lo está diciendo una, Control. Es que una consola portátil es para, es para jugar. O sea, no para claro, la claro. Gente de 3 y mierda. Primero, crea juegos que estén muy bien, como Breath of the Wild, esas cosas, lo que está Nintendo, o sea, que es que es así. Y luego ya eh, métete en esas historias, en juegos remoto y demás. Yo lo haría al contrario. De verdad, eh. centrate en juegos y si otra cosa no. Sí, pero que son, y son muy buenos. Pero, juegos, pero no mira, es lo que, lo que nos dice, lo que dice control en el chat, que ni Dios contrataba la tarifa de datos extra para la consola ya, pero es que es otro momento. O sea, estamos en, en otra situación bastante diferente. Entonces, eh, el tema de un 5G con datos ilimitados ahora mismo tiene un coste bastante económico. Sí. Eh, y, y, o sea, son otras formas de jugar que, que, que se han impuesto ahora. O sea, con, sí, sí. Con, con el Game Pass yo he probado varios juegos en, en, a través del, de la nube esta, del Xbox Cloud, sí. eh, en remoto, pues, joder, simplemente lo que comentaba antes, con Resident Evil 7 jugando en SharePlay con un sí. colega. O sea, compartiendo el mismo juego. Entonces yo creo que esa puede ser una base importante. Otra cosa, eh, que esto yo creo que ya lo comenté, es que a estas alturas, con la arquitectura tan escalable de, de PlayStation 4 y PlayStation 5, sí. eh, no creo que fuera muy complicado eh, portar los juegos ya. de PlayStation 4 a un sistema sí. un poquito menos potente si no y que queden pintones. Claro, Switch. no todos, evidentemente. Pero sí, pero ya ni juegos. siquiera. O sea, el Switch incluso eh, tiene un procesador ARM, es otra cosa. Pero, pero eh, pasar un, un, un juego de PlayStation 4, pues ah, ponte que, que el procesador que le metan, pues lógicamente sea un X86, que hablen con AMD, que sea un Ryzen, que ya hay alguna portátil por ahí con un Ryzen, que mueve sí. GTA 5 perfectamente a 60 frames por segundo, sí, sí, sí. entre 40 y 60. Eh, que se llama como cómo se llamaba eh, no recuerdo, bueno, es que la, la vi hace cuatro días. no La, 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 la Smart Z dice No, no, esta es, esta es, eh, es una, es un lleva una Ryzen, o sea, un Ryzen 5 o algo así bueno, que sí. y he visto, he visto eh, que pueden, que puede, no, pero no es una GP de Win 3 que dice control, es otra cosa, es la Aya Neo o algo así puede, puede ser, bueno, que se la han sacado unos chinos de la manga. ¿Sí? De la manga, de, de la manga, no del Mar Menor, que, que no creo joder. que tenga... <laughs> sí, no, son ladrillacos, son ladrillacos, dice control. Joder. Sí, son ladrillacos, pero, joder, eh, poder jugar a un juego como GTA V perfectamente, pues no creo que sea difícil. Hacer menos ladrillaco que, lógicamente, el diseño que no lo haga una, unos chinos, eh, que sea un joder. rollo genérico, sino que, pues, si lleva un diseño lógicamente de Sony, es otra cosa. O el GP de Wynn también es un mastodonte, claro, pero es si, si Sony o Microsoft o Nintendo hacen el diseño, bueno, Nintendo no, porque la Switch es un poco ladrillo para lo que lleva. La verdad. Pero bueno. Sí. Bueno. ¿qué? Entonces, hacer algo compatible con X86 y hacer juegos, eh, portar juegos de PlayStation 4, bajas resolución, bajas un poquito carga gráfica y tal, no creo que sea muy complicado. Y ya no solo la nutres de, de versiones de Play 4, sino ya lo tienes como, como una. como una Switch. Como sí. un. un un otro desarrollo un poquito más bajo de, de lo que tienes Play 5 todo lo que tienes en Play 4 y todos los desarrollos que tengas a medias con Play 4 ya los compartes sí, sí. a mí me parece la, la idea acá pero yo creo que después de la hostia Sony Chongo, ¿no? no está sí. muy por la labor Laureal, ¿sigue despierto? Sí, sí. De, de la turra que no... <laughs> Yo no digo nada o te lo digo todo. Joder, espero que tu intervención sea más corta porque el que se va a quedar frito que creo que va a ser yo... ¡Moder! No, descuida. Yo no, no lo veo en absoluto. Yo pienso que el mercado de juegos portátiles se va para móvil, para la parcelita que tiene... Bueno, parcelita entre comillas. Cuidado, ¿eh? De Nintendo, vas a decir. Oh, eh, la parcela que tiene Nintendo y el resto... Visto? Es que he visto bosques más, más pequeños, ¿eh? sí. también te digo. Y el resto, pues el juego remoto, es lo que está implementando ahora Microsoft con Game Pass y para uh -huh. distintos dispositivos. Y ni veo que, que hubiese espacio para, para más. Y sobre todo, no creo que Nintendo se metiese en ese deber en general ahora mismo. Sony. Después bueno. de cómo le fue con Vita. Pues oye, número uno, ya Me anuncio cae. el mega anuncio de Sony. Sería que ha llegado a un acuerdo con Konami para quedarse con todas sus licencias. Yo, <laughs> Entre yo sabía ellas que Silent, supuesto, Hill, Silent Hill Silent Hill, por Hill, por Hill y Bayek. Lógicamente. <laughs> Pero es que es que eso sería, eso sería lo primero. No creo que sea tan 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 descabellado, lo digo de verdad. Y lo, a mí me parecería súper inteligente. Es que en lugar de comprar estudios, que ya tienes tú unos cuantos, comprar la licencia de esta gente que es que tiene licencias buenas a puertas las puertas y muchas de ellas, porque es es así de claro, están ligadas a Sony claramente. O sea, Metal Gear, pues no es que sea de Sony exclusiva, pero están muy ligadas, o icode, todo todo eso está muy ligado a Sony. Entonces, a mí me parecería un movimiento, vamos, brutal y si vamos, si si lo hicieran, pero creo, creo que vamos sería uno de los anuncios diría que del pues, casi de la década, por, sí, lo, menos sería, una, sí. por lo menos para recuperar una por con AMI, entre comillas. Eh, a ver, como veis esto, todo bien, ¿no? Sería muy bien, bien, pero yo creo que a base de decirlo, cada vez es más re remota la posibilidad de que se vaya a ocurrir. Sería demasiado bueno para, para ser cierto. Y no, <laughs> sí. no creo que vaya a ocurrir. A ah. ver, ojo, cuidado con Konami, con con que está empezando a sacar juegos otra vez. O sea, que lo claro. mismo ya se queda... Sí, sí. vuelve a, a, a... por sus fueros se queda ahí como independiente y y saca... Con va a sacar un triple A en su vida. Eso ya te lo digo, en su vida. No eso es probable. No Pero a bueno, han empezado con el que he hecho en este, sí. que es un fumador de juegos. <laughs> Por eso te digo, madre mía. Es que... Sí, a ver, no, no creo que vuelva. No, o sea, hacer un Silent Hill o algo así, con a mí no creo que tenga ahora músculo para hacerlo. Ni de coña. Claro, o sea, claro ganas sí. ni intención, ni nada. Nah. Es que es una cosa, incidiendo a lo que ha dicho Sergio, vale, Konami no quiere meterse ya en estos jaleos ni, uh -huh. ni invertir en un A, pero efectivamente que venda las licencias y que ya una, una mayor o un first party se ocupe Correcto. de hacer lo que le dé la gana. Eso es. Y, eso y sí que que de de de, claro, y que le dejen de dar los estos, después o sea, pues lo que hemos hablado otras veces a un estudio de medio pelo a, ay, sí. estos son chechenos que bien me mecan, pues venga hazte un Silent Hill y estas cosas pues luego pasa lo que pasa, joder, eso es que es verdad entonces, no sé, yo eso sería tremendo bueno, ¿qué os ha parecido? bien, ¿no? mi lista. Maravilla, yo de las pocas cosas que tenía, me has pisado un par, o sea que <laughs> correcto, ¿no? todo Toda bien vez, ¿no? he incluido alguna, le he escrito control ahí por lo bajini, en plan oye, ¿ves? que a lo mejor meto esto por eso te digo, a ver, espera, dale a Ureal. Así te damos más tiempo todavía. Venga, va. Va. Aureal, dale. Top eh, anuncios de Sony en e 3 Medianamente realista. Lo mío ha sido un poco más o menos realista, ¿no? Entre comillas. Sí. sí. No, cabe, ¿no? Dentro de lo posible. A ver, Aureal, dale. Pues a ver, a mí me han quedado. Me han quedado uno, nueve. Bien. Me, falta, me faltaría uno, pero, pero bueno. Y del estos nueve, ocho son probables ¿Sí? o muy probables y uno que he metido fantasía total <laughs> que no sí, va a ocurrir bueno. jamás <laughs> me encantan a ver no esperaba menos de ti ¿eh? a ver dale empiezo con, con algo muy evidente que va a ser Horizon Forbidden West ¿Sí? que espero que muestren ya más chicha más, sobre todo si de cara a un lanzamiento del juego para, para este año, uh -huh. pues tienen que sacar músculo en PS5, aunque va a ser lo mismo en PS4 más o menos, pero mostrar por, por dónde van a ir uh -huh. para, para que la gente ya se sepa lo que le espera. Pues hasta donde ellos se sale fijo este año. Ah, pues mira, Seguro 100%. Ciertas historias sale 100% este año. Así que... Sí, bueno, hasta no ahora sabe. era lo que, lo que decían, ¿no? Que eso estaba confirmado que, que iba a ser así. Sí, pero bueno, sí, Ragnarok que estaba confirmado también, no te jodas. Bueno, ya. Y, y por eso te lo digo. Así que, y por no seguir con los de Halo, que es delita marinera también, ¿eh? Pero bueno, Buah. bien, eh, compro, compro Oreal, dale. Sigo con uno que ya has mencionado tú, el próximo Uncharted. Ya sea 5 o. Yo tengo la impresión de que no van a seguir numeración, sino que seguirán con los nuevos títulos, ya. como para dar a entender que es una nueva saga. Sí, o sea, Uncharted, Aunque, y ya sí. está, ¿no? O Uncharted, que, que, con el nombre del nuevo personaje o protagonista, y ya está, ¿no? Pues Eso ¿no? es. Uh -huh. Y Bien. una presentación de, del nuevo protagonista y un poquito de ponernos las mierdas en los labios de lo que vayan a presentar. la o sea, Que tú vas más allá de lo que he dicho yo, o sea, no un teaser de mierda, sino que van a enseñar algo de chicha y van a presentar protagonista y cosas así. Sí, sí, sí. Yo es que le veo sentido porque si quieren dar a entender que es una, una nueva saga, ¿Sí? no pueden decir un charter de 5, luego, hasta luego. <risa> Eso <laughs> es Lázaro. Todo... Todo... Sí. No estaría no, es sí. Yo encantado con esa mierda. Sí, abre una sí. cervecita nueva, o sea, una y ya cervecita está. ahí de la nevera, ¿no? Y, te, y ya estaría, ¿no? <laughs> sí. Ay, no, así. y sobre todo ya, porque con Drake ya dieron a entender que habían cerrado esa etapa. Uh -huh. Así que a ver por, por dónde pueden ir. Ya, ya. ¿Y tú crees, pregunta, o creéis que van a seguir la misma tónica de personaje graciosete y demás historias, o van a cambiar.? Eh, a... ¿Cómo decirlo? A un estilo un poco más sobrio. Yo creo que ya no pueden cambiar lo que, lo que es Uncharted. A estas alturas, después de cuatro entregas, se pueden comer un, un mojoncete como, como se les ocurra hacer un Last of Us de repente. Que digan, mira, pues vamos a hacerlo un poco más serio y tal. Uh -huh. No, yo creo que eso no, no va a funcionar. No, no, vale, vale. No, yo, igual, yo creo ¿eh? que marcarán el, el camino que, que marcó el, el spin-off este de. ¿Cómo se llamaba? que sacaron con las dos chicas sí, el, el, sí. Sí, sí, sí Creo sí, que sí. Pueden, pueden ir por ahí Muy bien, siguiente Continúo con otro evidente Godobo Ragnarok o el subtítulo que decida ponerle sí. que ya estaría un poco cantado, que tendrían que mostrar pues un poquito de algo de lo ya que es, es, sí, es. sí. Ya sea gameplay o. Yo apuesto porque van a mostrar. La banda algo sonora, de... no te jode, pues claro sí. que gameplay. No me jodas. Pueden <laughs> mostrar, mostrarte aquí un tráiler aquí un poquito maqueado con con, con Kratos y Atreu. ¿Sí? Creo que sí, que va a ser lo que van a hacer con él. Uh -huh. Muy bien. Siguiente. Sigo con otro. Que ya ¿Con ¿Cuál será. va ya? Que me, 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 que tengo que saberlo. ¿Cuál, ¿Cuál te toca? <laughs> Pues sexto, sí. Cuarto. No, el cuarto, este sería el cuarto. Vale. Pues como son nueve, este sería el séptimo. No, el sexto. Joder, macho, hay que joderse. Bueno, que me da igual. Dale. Entonces, ¿para qué preguntas si no. te da igual. <laughs> Es que, joder, por joder. Ah, La verdad sí. es que sí. <laughs> Correcto. A ver, dale. No te quejarás que te estoy dejando bastante. Sí, 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 sí. Guay. me puedo terminar una frase y todo. <laughs> Correcto. Sigo con Spider-Man 2. Muy Creo bien. que lo van a anunciar, pero con vistas a 2022 finales, incluso 2023. Creo que se van a tomar. O momento. sea, el logo. Va a aparecer una tela de araña, el logo y a tomar cargo, ¿no? Según tú, ¿no? Sí, no. Es, es algo que también ha dicho Lázaro. Como van a usar. Es, está claro que van a usar la misma base. Pero si Lázaro dice tonterías, tío. ¿no? Sí. No que le haces caso, tío? <laughs> pues no creo que vayan a innovar mucho más allá de que van a meter a, a los dos protagonistas jugables. Eso está clarísimo. Clarísimo, ¿Sí? sí. Un rollo cooperativo. Venga, va a jugar yo con mi colega Mario. Espero Pero que, que no. Espero pues <laughs> 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 que no. Cómo le gusta ya. eso. En el apartado da, Dios, oh, Dios. un poquito personal, espero que se, li se libren de más Morales porque es un personaje que no soporto, a pesar de que su juego no me disgustó, lo disfruté bastante. Te jode, lo dice, lo has oído. O sea, sí, sí, sí. le jode sí. que le gustara, ¿eh? No, lo disfruté a pesar del protagonista, que es vale, vale. un poco wannabe. Ya. pero bueno vale, vale. eso ya es otra historia sigo con uno que no habéis mencionado y eh, creo que casi entra en el terreno de la fantasía pero este es el quedado, raro no 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 hostia, cuidado cuidado pero es una posibilidad pero no creo que vaya a ser real eh, Days con dos venga pero para qué quieres otro puto day Gone? O sea, además <laughs> les han dicho que eso es una basura si no va a salir eso ya ¿Pero dicho... qué basura <laughs> A mí Así. me gustó mucho, ¿eh? un platino. Sí. Pero, pero han dicho que no van a hacer segunda parte. Sí. O sea, que se se ha confirmado que, eso, pero. Cosas, sí, correcto. Bien. A, mí, mejor, a mí me molaría, ¿eh? No, no. Uh -huh. y, a a mí, y mira que tenía problemas el primero, más allá de todos los bugazos con los que salió la primera versión. Madre mía. Había decisiones de la historia que podrían haber sido un poquito más valientes, pero a base de tirarte. Las ciento y pico horas que dura el dichoso juego y al final coges cariño a los personajes y sí, quieres sí, saber verdad. Qué, va a ser, qué va a ser de ellos. Uf, pero bueno, bueno como sí. no va a pasar, para eso, la tranquilidad de Sergio. Eso, pero sí, hay cosas mejores, como un Tsushima sí. nuevo, cosas así, no sé, hay no sé, muchas cosas... Hmm. Otra cosa no, pero Sony no será por franquicias como para dedicarse con la Day Si es que muy bien, muy bien hecho. Que, que te mueras, que no quiero un Daycondo. ¿no? <laughs> sí, no. número uno, ¿no? no. El, el anuncio bomba, ¿no? Toca ahora, ¿no? Que no, coño. ¿Cuál toca ahora, tío. <laughs> Vamos a ver si son nueve y todavía no, no he llegado a los tres últimos, a los cuatro últimos. Joder, pues sí, que me, o sea, se me está haciendo largo esto, entonces. Coño, pues si me interrumpes cada segundo, pues te, <laughs> ¿qué esperas? Correcto. A ver, dale, dale. Metal Gear. Metal Gear, eh, subtítulo, lo que sea. Lo Metal Gear, whatever. Efectivamente. <laughs> de MSX, ¿no? Colección de MSX. Sí. Oh, uh, qué error. <laughs> Remake de Blue Point, remake de Konami, si tuviese dinero. Remake de Sony, <laughs> nueva entrega, lo que Compleo. quieran hacer. Pero por favor que traigan de vuelta la saga y, y hagan algo en condiciones. Es verdad, el rumor es está bastante frío desde hace ya tiempo, ¿no? Sí. ¿Habéis escuchado algo? No, no, eso es que eso yo creo que no se lo cree nadie ya. No, yo creo que esto es más que nada wishful Thinking de la es, gente. que. Efectivamente. Pues estaría bien, ¿eh? Yo ahí compro. Muy bien. Bien, bien, compro. Vamos con, con los tres últimos ya. A ver. En el puesto 3, retrocompatibilidad de Sony con PS3, PS2 y One. Uh, bien muy hecha. Buena esa. Bien tirada esa, sí usando hardware pero bien aplicado uh -huh. que lo moviese bien que escalase la resolución para hacerlo jugable ¿Sí? y, y bueno estaría el, el ligero problemilla de los discos pero mira no me importa si lo hacen en plan game pass o suscripción si es para es que traer vuestra... hacer así Vamos, a mí me vendría que te cagas, sí, te para sí, mis sí. vídeos y para jugar los que Yo tiene que montarlo y tal, vamos. Es sí. la es la es el paso adecuado, perfecto, es tranquilamente lo que tengo que pagar. Sí, o sea, sí. incluso incluso acabamos... claro, es que yo es lo que, lo que lo que comenté un día que que si no funcionan los discos, o sea, si tengo que comprarme los juegos otra vez, uh -huh. me los compro, o sea, me da igual. Pero uh, sobre que, funcione. Todo, sí, que, que funcionase Correcto. bien, que estuviese bien claro. que, no, que no fuese como lo que hicieron con Now, con los juegos de PS3, Joder, en, no en 4, que parecía que habían tirado un, un, un barril de COIPESOL sobre la pantalla. <risa> <risa> Eso era injugable. Correcto. Muy bien. Bien tirada esa, me ha gustado. Y en el puesto 2, pues una variante de algo que ya habéis dicho. Silent Hills, el de Kojima. Venga ahí. Venga, ahí. Muy que lo recuperase, que le diesen el, el dinero que pidiese, que trajese de vuelta a, a Guillermo del Toro, a John G. Ah, con todo. A... a todo ahí, a sus amiguetes. Venga. Venga. Sí. Norma ridos, que no se ducha. Ahí está bien. Oye, pues eh, yo esto lo comenté en uno de los primeros en rojo, pero bueno, los, los seguidores así que han llegado un poco tarde. Eh, a mí me contaron eh, ¿Sí? y creo que es bastante, bastante veraz el, ¿Sí? el comentario que el juego estaba completo. O sea que Pete eh, o Silent Hills o como queráis llamarlo eh, estaba terminado cuando, cuando decidieron cancelarlo. O sea, Kojima lo había lo había terminado. Qué calidad, me cuadra, eh. Sí, sí, sí. Es muy de Conan, sí, no, nueva. Sí, lo, cuando estuvieron trasteando con el código de, de la demo, sacaron bastantes historias. Uh -huh. o sea, que por lo menos tenía que estar muy avanzado. Uh -huh. Pues muy bien. Bien, ¿no? Sí. Y termino con la fantasía La fantasía, ¿no? la la fantasía total. La fantasía. Trayendo de vuelta a Assassin's Creed Revolution. Más <laughs> conocido como. Assassin's Creed Gorbachev. <laughs> Por Sergio. Assassin's Creed Gorbachev. Qué calidad. Es Assassin's Creed ambientado en la Revolución Rusa, no en la era de Gorbachev y Reagan, que esos son los Black Ops. <laughs> Ay, qué y hombre, que mira. para mí sería un proyecto soñado y tendría todo, todo mi beneplácito y, mi, <laughs> y mis abrazos. Vamos. Muy bien. Vaya tela. Sí, yo sé, yo estoy pensando lo en un Assassin's de toda, ¿eh? Creed Assassin's Creed en los años 60 en un pueblo de Toledo o algo así. Sí, sí, no, es que ya no tienen época, porque China ya claro se la no. pillo, se le ha Correcto. pisado su sima, pueden hacer. Ya no tiene mucha margen de maniobra. Pues Madre ya está. Mía. Assassin's Creed Fidel. Muy bien. Tu <laughs> <laughs> ruti. Assassin's Creed, <laughs> Assassin's Creed Miguel vos ese sería la polla. ¿eh? Sí, el el vale. momento en el que, el que unes GTA y Assassin's Creed directamente, ¿no? Vale Assassin's Creed Vice City. Sí, la ha dejado por todo lo alto, ¿eh? El sí, Assassin. sí. Está, está guay porque con semejante. <laughs> semejante número uno, mi lista de mierda. Va a destacar igualmente, no Correcto. pasa nada. Sí, sí. En fin, bueno, eh, habéis, habéis comentado ya varias cosas. Eh, yo he empezado... Creo por... que tiene que ser el último, te jode. Sí, no pasa nada, no te preocupes porque me ha dado tiempo a meter cuatro y completar una lista de diez. ¿En Así serio? Que... Sí. <risa> 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 Para los que quieran irse a dormir, lo siento, eh, lo siento por mí mismo también, ver, pero es lo que hay. En fin, vamos a empezar con God of War Ragnarok, lógicamente. ¿Sí? que espero que... A ver, vosotros decís que no va a salir este año y tal. Yo creo que sí. Yo sigo vale. diciendo que, que va a llegar este ni de año. Coña. Pero ni de coña. Pero, bueno, Yo te digo continúa? que sí. Yo creo que sí porque, porque lleva ya mogollón de tiempo en desarrollo y, y el motor, las mecánicas y tal está todo preparado. O sea, es que, es que no tiene nada que hacer. En fin. Muy bien. Eh, sigo con, pues, con Horizon 2. Que lo mismo, que saldrá, saldrá este año. Lo que pasa que, a ver, el 1, eh, yo esto lo he hablado hace poco con alguien, con, no, sé, no sé con quién, pero el 1 es, es un gran juego, es precioso, es muy original, pero me aburre, me aburre increíblemente. O sea, lo he empezado como tres veces y después de un par de horas lo he dejado y ha sido, bueno, voy a desinstalar, que tengo que instalarme una demo de no eso, sé qué. O sea, eso, eso es muy tuyo, ¿eh? Sí es muy mío, pero es muy significativo también. O sea, yo sí, si sí, me pas sí. si me aburro con un juego, algo falla. O sea, como todo, todo encaja, todo va bien, el control está guay, las mecánicas molan. Eh, o sea, si yo he sido capaz de hacerme el platino de Days Gone, pero oh, no paso de dos horas de Horizon, coño, que estoy haciendo el, 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 estoy comparándolo, pero no paso de dos horas de Horizon, algo falla ahí, tío. O sea, porque Disgone tampoco es que sea el mejor sandbox del, de la historia. ¿En serio? Con lo cual, algo no, no falla. Mejor. Por ahí anda. Es, sí, top. bueno. No, está el, el Chernobylite ese de los cojones. <laughs> ese es mucho mejor. En fin. Eh, pues eso. Que, que lo hagan más divertido que el uno. Con eso me conformo. Sí, <laughs> que no me aburra. Es que el problema que, que tuve con Horizon lo comento otra vez es que se llama Priest of the Wild. Es que Horizon era muy divertido hasta que. <laughs> Hasta que jugabas a Breath of the Wild, volvías a ahora y se decía, hostia, aquí ya no. Esto es un poco rollo, la verdad. Sí, un era un poco, la, un poco la sensación de Sandbox, como muy programado, todo, ¿no? O sea, como muy pensado. En Breath of the Wild da la sensación de que sale todo de forma natural. Sí, aunque, sí. lógicamente, está programado mucha... como cualquier otro juego. Y que hay muchas cosas que hacer, yo sigo diciendo. Sí, sí, muchas cosas cool. que hacer. Y, y es lo que te digo. En este era como, vale, vas a aprender a utilizar el, las flechas con este tipo de. De animal, y lo, hasta que no pases esto, o sea, como que todo es como vale, vas a entrar por esta parte y vas a encontrarte con esto, o sea, que es libertad, pero. Un poco Ahora vaya de... gráfica, hombre, sí. de... claro, claro, Madre eso es mía, una, pedazo de gráficos. Es una locura. Mía. Lo del 2 puede ser un. Mira, ves, en, en el chat estaba diciendo Pretty Hater que es un to un tostonazo el Horizon sí, es y que... sí, es que sí. A mí me parece un sí. poco tostón, CT. ¿eh? Sin, sin, o sea, reconozco que es muy buen juego, pero no me no puedo. No puedo. Pues mejor de darte la razón al completo. Fíjate lo que te digo. O sea, en ya, ya. Personal, o sea de manera es, objetiva me parece claro, muy, claro. Buenísimo, buenísimo y tal. De hecho, me está gustando mucho hasta que jugué a Breath of the Wild. Pasado, sí. Ahora ya se acabó. No, no voy a jugar más a esto. Sí, de Efectivamente. Correcto. En fin, ¿qué más tenemos por aquí? Eh, Gran Turismo 7. Sí. Que, eh, que no sé cuándo saldrá. Que. Todo, se supone que iba a salir muy pronto, pero. Pero sí, es que. ¿Cómo cambia cuento, eh? Pero sí, sí, sí. Es, es, están ahí. Salieron ahí con, con ganas y luego. Espera, 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 que todavía. Sí. Que nos faltan las ruedas del coche. Correcto, como el, Forza, eh, el Forza También me parece que iba a salir, pero no sale. Sí, sí, pero tampoco. En fin, a mí, como, como os he dicho antes, yo veo las imágenes de Gran Turismo 7, eh, que a nivel técnico son increíbles, pero lo veo con. Con un, con un coche de las 24 horas de Le Mans, ya, ya, ya. Con, un, con un Aston Martin de, de 200.000 mil euros, con un o sea, con coches que, que me es que me dan igual, o sea, me, da, me da, absolutamente igual. O sea, no me importa una mierda, no me importa una mierda correr a 350 por hora eh, por un circuito. Eso, o sea, habrá gente que le mole. A mí no. O sea, a mí, hazme carreras como en el primero, eh, pues lo que habéis dicho, lo que hemos dicho sí, antes. Con, ¿no? Con ¿no? Opel y ya Por ejemplo. Y ya ¿Qué coño? Claro. Pues la gracia, la gracia era esa. O no, sea no, que yo, yo estoy un poco contigo, ¿eh? Claro. O sea, cogerle el rollo al, al tipo de conducción que tenía un Mini en comparación sí. con un con un Ibiza, tío. Es que me da igual. Eh, o sea, eh, eh, la diferencia entre los 40 coches más rápidos del juego. Sí. En nivel de, de, de frenada, de aceleración, de velocidad punta y tal, tiene que ser mínima, tiene que ser absurda. O sea, ¿qué, qué gracia hay ahí? O sea, gracia era eso, que tienes que controlar un montón de coches, coches que ves por la calle que podrías comprarte y podrías sí. manejarlo y que tengan ese, ese, esa sensación, ese manejo particular. Sí, a mí me gustaba pues, eso también. ¿eh? A, eso tendría que, a eso tendría que volver la saga y a los, a los carnes que te gusta a ti. Correcto. <laughs> y bueno, vamos con, con la fantasía. Ya, directamente. Directamente, ¿no? Directamente. A eh, vamos a ver cosas de Tsushima 2. Hostia, cuidado. Ahí estaría. Cuidado. Yo eso lo luego, veo factible, ¿eh? Bastante sí, eso, factible, va ocurrir, ¿eh? eso va a ocurrir. Eso va a ocurrir. Aunque sea poco. Claro, sí, claro, plan, claro. Lo que te, o sea, va a ser perfecto para ti. O sea, va a aparecer una hoja, así, <laughs> se cae en el agua y pone Tsushima 2. Y luego el cosa así, un fondo de tal, y tú vas a bueno. Y ya está. Y yo ya está. Bueno, perfecto. me tenías que ver a mí en la presentación de Sony cuando presentaron el NIO 2. Que fue básicamente eso. Y que la, a la gente pues se levantó una ceja, en plan, sí. pues vale. Y yo ahí. <risa> <risa> me estaba sí. totalmente embrutecido. Sí. En fin. Y, y ha eh, continuado. Te... Continúa por supuesto eh, eso, pues eh. eso sus que, que a ver qué a ver qué hacen pues tendrán que cambiar cositas y, y supongo que no tendrás que volver a, a rechazar un intento de invasión por, <laughs> por parte de, de otra qué. gente eh, a ver qué se inventan lo mismo oye lo mismo se, se convierte en un pues no sé decirte en un en un yakuza ahí en medio de las calles de Tokio pero en el siglo ah, lo que sea bueno, o es sea, un rollo, rollo Tokio rollo ahí en, en el periodo todo. Edo. Uh, compro todo eso, sí, sí. Podría sí, ser sí. bastante guay. Lo que pasa sí. es que, bueno, la gracia también de Tsushima es, pues, los bosques ahí gigantes y tal. Bueno, Pero bueno, yo, yo, yo lo sea, veo. Que no sean los escenarios más grandes todavía. Porque ya mí ya sabes que esas cosas... Yo, bueno, también yo, no. Bueno, si hacen el, el viaje rápido, tan rápido, no, importa, no pasa Correcto. nada. Bien. En fin, vamos a seguir. Eh, lo hemos mencionado antes, pero yo creo que se verá en la PlayStation VR2. Aunque solo sea verse, pero bueno, dejarán muy claro lo las que es a nivel técnico. Efectivamente, a nivel técnico lo compararán. Bueno, ya se, se filtró por ahí la resolución de las, eh, de las pantallitas que va a llevar. Y así. Se filtró que va a tener eh, detección de, de pupila. O sea que vas a ver en qué en qué punto de las, de las panteras estás mirando, con lo cual puede economizar eh, el, el tema gráfico, efectivamente. Uh -huh. Sí, para, para concentrar la imagen en correcto. donde estés mirando y desenfocar lo demás. Bueno, una serie de cositas. Y los mandos, bueno, los mandos ya dijeron ellos que van a tener el tema, todo el tema áptico de los mandos DualSense. Sí, a ver si los si les hacen algo de caso, correcto. <laughs> sí, porque bueno, madre, bueno, mía. Lo mismo, madre mía. Tío. A ver, también, también hay una cosa que tengo que deciros, que siempre he dicho y yo lo, lo menciono y cuando alguien me lo pregunta se lo digo. Los dual sense es muy fácil hacer la vibración muy guay, pero como esta semana he jugado bastante a Returnal, ¿Sí? me he dado cuenta de que hacer un juego con una vibración muy guay y con el altavoz del DualSense y que sea todo ahí, que sí, sientes ahí la, cada, bater la batería, la batería ¿no? vuela, o sea, sí. la batería vuela. Y bueno. Pero es me merece un, la pena. Eh, merece sea. la pena. Es un, es un precio a pagar bastante o sea, económico a cambio de las yo, sensaciones. Mira, a mí es que es que es muy sencillo, tío. Activar, desactivar. Punto. Sí. A eso es verdad. No me convencen. Es decir, no, es que se me gasta un desarrollador. Tú lo haces. Y si yo no quiero gastar porque, oye, no tengo batería, cojo y lo desactivo. Sí, y desactivas. Y ya está. Punto. Sí, vale, o no le pones un hay. como varios niveles. O sea, en plan a, a tope todo, que es, que vibre todo, que se note todo, o ya menos está. o lo mínimo, ya está, para economizar Listo. pero bueno, las soluciones pasa por comprarte un DualSense de los colores nuevos estos que van a sacar el mes que viene que... Ah, <laughs> y tenerlo de recambio, no que es lo que hace mi idea. colega Mario, por ejemplo, se compró dos mandos con la consola y cada vez Ajá. que se le gasta uno, enchufa el otro muy bien. que está muy bien, pero es un poco sí. caro, como recurso para recargar la batería, un poco, sí. 70 pavos, tal el, el mando rojo ese me lo voy a pillar. Eso lo tengo claro. En muy fin. Bien. Venga, seguimos, seguimos con, con la fantasía. Eh, Metal Gear Remake. Ah, ya ya no, lo que sea, no. A mí me molaría un Metal Gear como el primero de PlayStation 1. Sí. Que sería, sí. sería bastante guay. Además, no creo que haya mucho que adaptar. O sea, no, no creo que haya que volverse loco para, sí, te para que volverse adaptar loco. el... Tienes que cambiar todo el sistema de... Todas las cámaras, tienes que cambiarlo todo, básicamente. ¿Tú crees? Sí, sí, sí. sí. Bueno, lógicamente... O la, o vez, no, sí, sí, yo lo yo no empecé hace poco. muchas zonas, pero hay otras que no, que no, que no se puede jugar. Que no. A ver, lo de las cámaras fijas es un poco uh, hard. Y hay ciertas cosas de las mecánicas que básicamente... Sí, no, sí, no. sí, ya apesta un poquito. Pero bueno. <laughs> eh, Ten en cuenta que también sí. hemos hablado que el, la gran mayoría de las mecánicas del juego están sacadas del juego de MSX2, que es del sí, 87 o algo que, así. Pero en, sí, pero claro, en claro. 3D, pero, pero a nivel de mecánicas, o sea, todo el tema del sigilo, eh, esconderte de los enemigos. Pues que, no pues sé, hay muy una muy serie muy de cosas que, que, que ya estaban hechas en el 88, creo que es del 88 el juego. Pero, pero bueno, a ver, el, el rollo del sigilo, eh, lo que hablábamos antes, God of War. Como tal, el original murió con, con la generación PlayStation 3, porque técnicamente sí. no tenía sentido ya hacerlo así. Pues Metal Gear un poco también. Es el rollo, no que a estas a, alturas no, no, tienes que hacer otra cosa. A creer eso, pero bueno, continúa. No lo acepta. <laughs> no lo acepta, no acepta. No lo acepta. lo acepta y Chernobylite Game of the Year. <laughs> calidad, eso es así. ¿eh? <laughs> Junto con Abandon. con el, Hostia, <laughs> Abanderadon. Qué maravilla. No, no. Joder, no digáis que no os cuido, ¿eh? La de chusta es, que saco Es verdad, ahí, es, es verdad, nos de... sacas ahí buenas, buenas mierdas. Buenas, tío, Dios, ojalá, ¿sí? yo quiero hablar de Abandon con ganas cuando salga, tío. <laughs> la voy, me voy a marcar, efectivamente, hablábamos de hacer algún gameplay de vez en cuando, El, tal... Es que cuidado, ¿eh? Yo voto puede... por, por hacer sí. un gameplay de Abandon también, cuando lo saque Y, sí. y reírnos fuertemente, fuertemente. Porque sí. nos no vamos, vamos a reír. Yo desde luego, tú no sé Sí, sí, sí abandonado, dice uno por ahí, efectivamente. <laughs> En fin, bueno, venga, vamos a ir terminando. ¿Cuál toca? Eh, a ver, el 8. Vale. Ya estamos ahí. O sea, el 8, el, 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 3. el 3. Efectivamente. Eh, me gustaría. A, a ver, ya sé que he hablado de, de Tsushima, sí. pero yo quiero ver un nuevo infamous. O sea, y si no es un... sabía que lo ibas a decir fíjate. hombre claro y si no es un remake del primero que esté por ahí cerca porque ya está el nabo de los remakes ¿eh? y aparte el primero no era tan bueno para hacer un remake del uno que hagan uno nuevo coño a mí me a ver a mí me a mí me me encantó ¿Cómo patinan los, los los personajes de esta gente, sí es, sí, es verdad, ¿eh? Cuando, casa, cuando, cuando en Sushima se queda alguno parado que, que se queda así sí. haciendo. Ay, ay, sí. ay, ay", como sí. si les quemase los pies. Que dices, pero ¿eh? estate quieto ya. Tratar sí, de arrancar siempre siempre patinan ahí, macho. Es acojonante. Sí, además es que, o sea, desde el primer infamous hasta Sushima. Compartir sí, sí, sí. cosas de, de, del, del tema. Sí, son como los JRPG, pero de, de los primeros JRPG de, 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 en 3D, macho. O sea, cojones sí, sí. De macho. Una cosa rara. La, la inercia esa de ir en patines. O en ver, fin, con... el eh, Infamous 1 me gustó me gustó mucho, mucho, mucho. Sí. me moló, Sobre todo, para mí creo que es el, el, el ejemplo perfecto de cómo de cómo marcar el progreso en un sandbox de la mejor manera posible. O sea, es, estaba o sea, el, el rollo de conseguir cada poder habría una nueva zona de la ciudad y tal o sea el, el progreso de ir consiguiendo poderes y de, y de abarcar toda la ciudad para mí no hay juego que, que lo haga mejor que este o sea, es un es un ejemplo total uh -huh. así que bueno sea remake sea remake no sea remake eh, un nuevo infamous y, y ya está aunque el, el, el de el second, Se llama, Zone, el second este, son este sí. me sí, gustó me, gustaría, sí. me gustó bastante pero, sí. pero tenía el problema que acabo de mencionar que no lo tenía el primer Infamous. El, el, durante los como las dos primeras horas de juego ya tenías prácticamente todos los poderes, o sea ya lo podías hacer todo y eso le quitó un poco de gracia. Me gustaba en no, no, el Infamous no, no. Que, que te pero limitaba un los poco. Restricó, tardaba un poquito más. Depende sí, pero de que lo pero o sea pero el porcentaje de, de, de conseguir poderes y acabarte sí. el juego era en la primera la primera el primer tercio la primera cuarta parte del juego lo tenías todo y el resto ya era con lo que ya El paseíto, claro. Que bueno, que cogías como el último poder al final, que era ese que te convertías como una bola de piedra y que era, que era una mierda. Sí. <laughs> era horrible. Okay. Pero eso. Eh, pero en el primer Infamous era como más. Era, estaba como mejor, mejor dividido. En fin, pero eso, yeah. sí, Infamous, a tope. Yeah. Seguimos con otro remake, en el número 2, que ya lo, ya lo había mencionado, pero, sí. pero yo lo tengo aquí apuntado, así que lo voy a decir. Eh, Jack and Daxter. Jack and Daxter, eh, O sea, pasando del Jack and Daxter chulo con, con, la, con la pistola y el coche semiherdero, herdero eh, el mía. Es el que no se El, el, va, el vaquilla en Mad Viene Max... A ser caja con, con, con tío, madre majestad, claro. El, el coche del vaquilla en Mad Max, tío, era, tío, era tío. eso. Qué horror. Era de cargarse una saga, eh. Madre sí, tío. Pues, pues el primer Jack and Daxter... Bien era hecho. Muy bueno. sí, sí, muy es bueno. que ese juego era, era espectacular. Sí. Eh, vi hace poco un documental, eh, no recuerdo cómo se llama, bueno, sobre, sobre el lanzamiento de PlayStation y tal. Sí. Y hablaban del juego y de algunas cosas que habían hecho, que no había hecho nadie hasta, hasta aquel momento. Uh -huh. eh, era un poco loco eh, lo que consiguieron hacer con ese juego en aquel momento, que era sí. 2001, yo creo que salió, o algo así. Sí, sí, sí. En noviembre de 2001 creo que era... Sí, noviembre de 2001. Era impactante ese juego cuando salió, era la, era la hostia. Sí, 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 era muy, muy bueno. Ahora, era, muy yo creo que bien. fue el primero después de Super Mario 64 que decías, ahora, ahora ya han hecho <laughs> algo parecido a nivel técnico y que tiene un poco de, de Mario 64 a nivel plataformas 3D y tal, porque Salvanta hasta de la llegada... Hombre, claro. Hombre, Mario 64 para mí es el mejor plataforma 3D, pero con, con diferencia. Yo juego a pero... Banjo, eh. Banjo, muchas veces se le subestima, pero cuidado Banjo. También es muy bueno. Pero... Cosa... pero tenías claro que, que, que Nintendo 64 era como la plataforma para ese tipo de juegos y este por primera vez dijo, eh, cuidado que se pueden hacer cosas muy chulas en, en otras plataformas. Que, que luego el género tampoco dio grandes sí, titulazos. Sí, sí, sí. Pero, pero ya... Estaba muy guay. Así que molaría vale. ver uno nuevo. Lo que pasa con, con Ratchet ahí, Spider-Man y tal. No sé dónde iba es a sacar la tipo. gente. Esta gente del tiempo. Sí. Pero... Pero es distinto. En cuanto a desarrollo y tal, distinto. Muy sí, bien. eso sí. A ver, número uno, ¿no? Eh, número uno. Que este te va a, a, ver. a encantar. Ya que Discon, han dicho que no lo van a hacer. <laughs> que hagan un Syphon filter, tío. Toma iPhone Filter ahí a tope. Yo, yo a muerte con este <laughs> juego. Mira, corriendo. Sí, sí, el, es que es la, la animación esa que va. Me parece que va haciendo los 40 kilómetros en marcha. Tío. Ay, tiri, 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 tiri. No, no lo escondo, lo digo así claro. Me parece una saga bastante mala. Lo digo. Buah, y conozco a gente que le encanta y tal. Me parece que. No, a mí me flipa, ¿eh? Un poco caca. Un A mí poco me encanta. ¿Aureal te molaba, no? A mí me flipaban los de También, los de PS1, ¿no? pero porque eran súper. Ah, como si le, le fuera la vida ahí en ellos. Sí, y la... como <risa> <así>. <risa> lleva Hostia. un pañal y ya lleva bastante. <laughs> pero, importante pero la carga. Va ¿no? cargado, ¿no? <laughs> ya viene un poquito cargado. Eh, hay un detalle. El táser era maravilloso. Sí, era táser, muy guay. Era muy que guay. lo freías, pero que además tenía el detalle de que podía romper escaparates y cristales disparándolo. Y, que digo, que era... Era, para, para su día era muy guay. O sea, sí. todo el tema del el punto de mira. O sea, el tema de la. que tenías que apuntar ahí, que encima ni tenía el mando analógico. O sea, esto no. era con, con el mando digital. Sí, sí, era horroroso el control. <laughs> horroroso. Y el, el pues eso, el progreso de cómo hacer las misiones, cada vez. Tenías objetivos diferentes, o sea, no sé, a mí me pareció, me pareció muy guay. Y los de PSP son especialmente buenos. O sea, son muy, muy buenos. Y a nivel técnico son muy muy buenos. Dentro de Pero... la sea, del top, era eso, ya es un ultra top, correcto. Muy sí, bien. pues luego ya el, el Omega Strain, aquel que se ha creado en, en Play bueno, 2, que sí. era, un poco, era un poco adelantado a su tiempo, ¿eh? que, era, que era cooperativo online o algo así. Sí, sí. Menuda chusta. Es que... chusta. Ya te lo digo. Sí, chusta. sí, sí. sí. Eso, eso ahí había... Eso. ¿No eso? No, 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 para nada. <laughs> pero este sí, hombre, sí, este... Que tenía este... hasta, pusieron era lo de disparar a la cabeza, que era claro que era imposible apuntar, pero... Era es, complicado, tenías bueno, que estar ahí con el mandito ahí, tiki, Sí, madre. sí, claro, es que era, era eso, o sea, a lo mejor tenías el objetivo delante y podías intentar ametrallarlo, o no, no, y si vas a la cabeza... Igual. Partiendo de animaciones, qué caridad, Hombre, claro. <risa> <risa> que hay un, hay un detalle además muy importante, ¿Sí? que era de los primeros títulos así densitos que llegaban a nuestro país doblados al castellano. Sí. sí. Buscarlo, buscarlo en YouTube. Sí, no, el doblaje, no. Verás el doblaje, el doblaje sí, no, de ¿no? pero de mierda. Como el de Metal Metal. Gear, ¿no? Por ahí, ¿no? Yo es que no, no me acuerdo uy, del doblaje. Sí. No, prácticamente yo creo que el pavo este no me acuerdo cómo se llama el de el, de, el, el, de el, el... más pain el de más pain 2 que era un tío que estaba en todas partes el de sí. Dios Estobar, me parece sí, sí el esto? Es. claro claro el claro el este. ese. Sí, sí, sí creo que lo que lo dobla el mismo pero además es o sea escuchas los diálogos y son, son dos tíos leyendo un texto sí. pero sin ponerle o sea Mario Tal Casas cual. Mario Casas eh, sí, leyendo sí, sí. el texto de Siphon Filter básicamente, ya está, básicamente. una Muy maravilla bien. Joder, qué grande. Así que ya estaría. Ahí. Está muy bien. Eh, Nintendo. Tocaré. Venga ahí. Vamos ahí. A ver. Yo antes. Bueno, no es una trampa. A mí me encantaría que sacaran un Mario Strikers. Lo primero, porque a mí me molan más o menos y sobre todo para jugar con mi sobrino. Le encanta el fútbol, le <coughs> encanta Mario, tal. Entonces lo agradecería bastante. No va a pasar porque está eso más muerto que, el, que la hostia. Pero vamos, que le cuesta, les costaría cuatro duros, Pero vamos, no va a pasar. Y ahora, lista ya real, buena. En el 10, luego creo que lo tenemos todo. O sea, lo comentamos ahora y luego lo ahorráis. La nueva Nintendo Switch. La Switch Pro <laughs> como lo queráis llamar. Sí. Yo, a ver, yo no creo que sea nueva Switch, sino que va a ser evolución. Porque hay que dejar claro que Nintendo ha dicho que. Bueno, no sé si es oficial o no, pero vamos, la idea es que el Switch perdure en el tiempo. O sea, que se convierta en un iPhone o cosas de esas y ya está. Entonces, pues la nueva Switch, que se llame como sea, que yo creo que es algo que piden ya a gritos. O sea, es imposible ya, ya te digo, cuando ni tan siquiera Nintendo es capaz ya de, de hacer que sus juegos se, se muevan de manera fluida y tal, es un poco preocupante. Entonces sí. yo creo que estamos todos de acuerdo en que tiene que salir ya la Switch. Y encima... Si la lanzas o si la muestras o lo que sea, aunque no salga para este año, porque no puedes, y es que ya el, el ¿cómo decirlo?, lo, te viene más rodado. O sea, ya lo tienes, ya está hecho, ya tiene la atención del público, ya puedes empezar a meter trailers ahí a casco porro, que la gente te va a hacer medianamente caso a poco que sean más o menos trailers decentes. A ver, en el número 9, cuidado con esta, un nuevo mando para Switch, porque los no, Joy con ¿no? son una auténtica basura. O sea, hay que decirlo así, claro. Y luego el pro, ay. Ay, ay, ay. Pro con que le cambien ay. el control pad. Al pro, me conformo. Hay que cambiar muchas cosas. Que no tiene que no tiene nada lógico ni tiene nada. Es que es un mando de hace unas generaciones para atrás. Que a ver, que es sólido y tal. Que es lo que tú quieras. Pero que, a ver. Vamos a, vamos a ver. Que yo creo que es los tres mandos que ha hecho Nintendo nunca. Joder. Eh, en mi opinión. Yo creo que el pide es un... Encima con todo el tema del drift, del drift y todo eso. A ver. No sé, yo creo que... Sí, pero que... El, el Pro Controller no tiene Drift, ¿no? No, no, me estaría que ya, bueno. Que, que sepamos. Estaría bueno, no, no. Joder. A ver, el mío por lo menos no lo tiene. Esperamos que necesitan mandar nuevos. A ver, número 8, me encantaría un anuncio ya oficial y grande tal, aunque ya han dicho algo, creo, que abandonan ya, que se van a centrar en esto, dejan los juegos para móviles y todas esas mierdas, ni van a licenciar ni nada. Es decir se van a centrar en hacer lo que han hecho toda la vida y ya está que lo de los móviles está muy bien estas mierdas pero que hasta, que hasta luego y ya está y pues a mí el Mario me gustó mucho ¿eh? el que ¿El, el Super Mario Run sí. vaya vaya chusta me gustó bastante le di le di buena cera bueno lo tengo bueno. instalado todavía Uf. A mí me parece un, pues un coñazo o sea, es que no es un Mario no no es un Mario pero es el mejor juego de, de Infinite Run de estos con bueno, mucha diferencia que no que no a ver, ya, cosas serias. En el número 7, hemos hablado antes de Donkey Kong Country y tal, o sea, de Donkey Kong, perdona, yo quiero un Donkey Kong Country nuevo. Es decir, yo creo que ya está bien, macho. O sea, sobre todo de los de Retro Studios, que yo no me creo que estén haciendo solo el, el Metroid Prime 4, porque de hecho, cuando se lo dieron, cuando se le encargaron ese, eh, ese proyecto, ellos llevaban ya como dos o tres años pues mirando a las paredes, porque es que no sacan nada desde hace mil años. Entonces yo creo que ya un Donkey Kong Country eh, toca, además es una saga que a mí personalmente me encanta. Y no que sea un remake, quiero un Donkey Kong Country nuevo. En el sexto F0, a ver, con que hagan un, un remake del F0 GX que lo he hecho mil veces, es que ya está bien, o sea ya, ya va al día. Que son cosas que no me en la cabeza, que no te creas gastar la pasta y tal igual, no te preocupes, haz un remake del, del GX y ya está a tirar. Si es que lo, lo dije hace poco, me lo puse hace nada y sigue siendo impresionante. Es que, es que lo que hizo SEGA, madre mía. Yo creo que es de los mejores juegos que ha hecho SEGA en los últimos años, pero con diferencia además. ¿eh? Así que ya te digo, queremos F-0, ya, que no quieres tal, pues nada, haces un remake de este y a tirar. <laughs> Quinto. A lo mejor decís, se te ha ido la pelota, pero no. Eternal Tactics 2. A Uf. ver, es muy difícil, pero. <laughs> sí, es difícil, poco... sí. Pero joder, renovaron hace, lo leí hace poco, renovaron la licencia, así que, ojo, que si renueva la licencia de un juego tan a ver, tampoco Nintendo, por así decirlo, como si es, es que yo creo que nos gusta tanto a los Nintenderos, precisamente por eso, porque es un juego que se sale bastante de lo que, pues de la línea de que, que nos acostumbra sí. la compañía de, claro. de, de Mario, es así. Además, era un juego realmente bueno y que yo creo que ahora mismo, quizá con Switch. Por el tema, digamos, realismo, el tema técnico, eh, sería más complicado de, de impactar tanto. Pero sí. joder, imaginaos un Internet darkness, darkness tipo Resident Evil 8. O sea, de ese, de ese palo, cuidado. Eh. O sea, con los, pues, sobre todo mi, por los mi, efectos. Soñar mucho eso, ¿eh? Pero en primera persona <laughs> no, de, también. Eh. No, no, en tercera, pero imaginaos los. A ver, ¿cómo lo llaman? Los, los efectos estos de, de locura uh -huh, y tal. Sí. Eh, imaginaos eso con los gráficos actuales, ¿eh? Cuidado. No, pero. Una cosa que sí que has acertado mucho es que eso sacaría muchísimos más partidos si fuese un juego en primera persona. Ese tipo de defectos, de alucinaciones. Hombre, y, por supuesto, sí. pero pero yo creo que, a ver, ojalá, a mí me encantan. Los juegos en primera persona me parecen más inmersivos si son de terror, pero no sé yo si Nintendo estaría muy por la labor. Pero vamos a ver. Si lo, si lo hacen en primera persona, se lo pueden meter por el culo, tío. <laughs> Porque va a ser otra basura genérica como todas las que comentamos lo, todas las semanas. Así. Así que, no. Vale, vale. A ver, en el cuarto, Star Fox, pero al estilo Mass Effect. Es decir, que se, lo, que se lo dieran un, a Monolith. Din dinosaur Planet, ¿no? Básicamente. Pero hecho por Monolith. Es decir, que en vez de Xenoblade coge los personajes de Star Fox con todo su universo y demás historias, mete fases evidentemente de Shooter y tal, es que sería tremendo, o sea sinceramente, me parece, me parecería un, una idea muy buena. No sé si la compráis o no, pero me parecería tremendo. Lo digo de verdad. O sea, además los personajes dentro de lo que cabe están más o menos trabajados. Si. Sí. que le metas una para ser Nintendo, quiero decir. Puedo que le metas una historia más o menos curiosa, varios planetas y demás. Joder, es que puede ser un un RPG muy bueno y lo de modelistas es que son buenísimos haciendo estas cosas. Oye, a mí el de, el de Wii U me flipó, ¿eh? Sí, un oh, joder, y el de Wii sin la, sin la U. que Era una cosa acojonante. A ver, tercero, ya entramos en cosas ya serias. Remake de Super Metroid. No quiero nada más. Uh, remake uh. de Super Metroid. Es decir, exactamente lo mismo pero me actualiza los gráficos, metes alguna cosa así. Si quieres meter alguna zona nueva y tal, pero no necesito nada más. O sea, para mí es la mejor aventura de ese estilo que se ha hecho nunca, pero además con bastante, con bastante diferencia. Y por supuesto, me deja la banda sonora original y me metes una, digamos, remezclada para que yo la pueda elegir. Y también me dejas elegir el jugar con los gráficos actuales y los nuevos, como, como cuál era, como el Flash. El Wonder no Boy. Gustaban, esas cosas, efectivamente. Joder, pues, macho. Me estoy, volviendo, me estoy poniendo hasta nervioso, solo de pensarlo. A ver, Estás pidiendo número... ahí fuerte, ¿eh? Pero bueno. No lo sé. A ver, número dos. Que esto es más, más factible, la verdad. Anuncio de Nintendo 64 Mini. Uh. Me encantaría ver eso y además me encantaría saber qué hacen con el mando. Si siguen con el mando RAR 1S y tal, o meten un mando más convencional con, yo no sé, con dos sticks, que yo creo que el, yo lo haría, sinceramente. Eh. Pero cuidado, ¿eh? Es que además, joder, yo creo que te salen a huevo. Los 20, 30 juegos de la consola que tienen que estar, eh, te salen uno detrás de otro. Y cuidado, ¿eh? Que yo soy un gran defensor de esta consola. Que sí, que no era... ...no era Super Nintendo... ...que tenía muy pocos juegos y tal... ...pero los juegos buenos de Nintendo 64... ...para mí eran de los mejores de la historia... ...pero tal cual, uno detrás de otro. Sí ya. lo son. A ver, lo que claro. pasa es que hay... ...hay alguna barrera técnica que otra... ...pues un cacharro que tú sabes... ...que es difícil de emular... ¿Lo eh, ...con lo cual necesitas... Eh, ...puedes hacer funcionar... Eh, ...muchos juegos medio bien... Pero no prácticamente ninguno funciona sin problemas sin algún tipo de problema gráfico y tal. Con lo cual ya hablamos, hablamos de una máquina que tiene que ser potente. Con lo cual, las, las mini hasta ahora, pues eso, llevar un procesador eh, de Android de estos cutrón un All Winner de estos o algo así. Con lo cual ahí ya habría que habría que meter mano con otra cosa. Con lo cual tendría que ser cara así que no sé, y el mando no lo puedes tocar o sea, el mando tiene que sacar el mando exactamente igual a ver, yo le jugaría con ese, pero yo sacaría dos, o una alternativa, o sea una gente, a la gente ahora mismo no puede sacar, no le puede dar ese mando como única opción porque, porque, porque era muy particular, joder, que a mí me gustaba eh. o sea, yo estaba muy hecho a ese mando, pero pero no, o salto para a mí, los shooters. a mí me gustaba mucho, pero hombre, lógicamente, pero para ah. los shooters lógicamente tú ya te has acostumbrado a otra cosa eh, es que, lo, que los, los shooters en su día se manejaban bien con ese mando porque estaban hechos pa, para jugarlo con ese mando. Sí, sí, correcto, correcto. Pero, Pero bueno. No bueno. Sé. Y a ver, en el número uno, este es la más fácil de, del mundo. Un remake, al igual que fue pues con el juego del con el Zelda de Game Boy, a Link to the Past, de Super Nintendo, otro remake, tal cual. O sea, sin más, que le metes un aparto gráfico nuevo. A ver, que, le, que fuera diferente al que hemos visto en el de Link's Awakening, esperamos, así más o menos chulo, y ya estaría. O sea, no, no tienes que hacer nada más, no tienes que cambiar nada. Remake de, de Zelda, lo petas y ya está. Y ya te, tienes un E3 brutal. ¿Qué os ha parecido? ¿Bien, no? Pues bien, pero me has pisado la mitad de las cosas. Pero bueno, bien, <laughs> no, pero, 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 pero a Link to the Past lo tenía el primero también en mi lista. Muy bien. es eso algo Muy bien, que, es que es algo serio el, eso, ¿eh? Es que eso, eso debería debería llegar, debería existir. Correcto. Eso es una maravilla, hombre. A ver. Eh... Me dice, me dice un control por aquí que se, se llama Link between worlds. Pero, bueno. <laughs> sí, pero no, que no. Sí, pero que no. Control. control es un listo. Al okay. <laughs> no, no. no, link to the past. es eh, a Link to the past. Correcto. Yo firmo. A ver, Aureal. Pues mi lista es. La de Nintendo es bastante cortita y dos de ellos ya me los has pisado. Bien. <laughs> Así vale. que voy rápido. En el cuarto puesto, Eternal Arnes 2. Yo sí. también celebraría mucho una, una, un remake, una secuela, una nueva entrega uh -huh. con el planteamiento que fuese y sobre todo por algo que has dicho tú, que se saldría. A, un poco del estilo habitual De los juegos de, de Nintendo Sí, correcto o sea, creo, creo que sería un acierto ir por ahí Sí, opino exactamente igual sí. sí El siguiente puesto sería Para Bayonetta 3 Para ver si de una santa vez Consiguen sacar algo si... Yo no he metido Bayonetta ni Metroid Porque he dicho lo meterán en alguno de estos Lógicamente sí esperamos que, es, que a mí me encanta, pero ya empieza a oler, ¿eh? Lo no de bayoneta especialmente huele bastante, ¿eh? Porque son ya cuánto, tres años puede ser. Pues una cosa así. Sí, que es un poco cantoso. Es un plateo eso de ¿eh? correcto. No sé que o tienen el personal muy reducido. O están tocándose las narices. Nada, claro, Esto en cuatro días te montan un crowdfunding, tío. A ver, si... sí. a ver si después de la inyección de pasta de, de Tencent. Necesitar un poquito más de dinero para pa es que, terminarlo. Es que lo de lo de Bayonetta es una cosa o una de dos. O lo están cambiando mucho, mucho. Y oye, no. nos llevamos una sorpresa, pero pues es que el esquema de juego, el protagonista, animaciones, el sistema de control, combos, es que ya lo tienes. Está, y, está ¿no? todo hecho, sí. Es que ya lo tienes. Entonces, Yo pues, ¿no? a mí me huele un poquito a vagancia. <risa> 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 Tenemos que hacer. Esto? <laughs> Sí, ¿no? Un poco de. Uf, a ver si entra pasta, ¿no? Cazo Mix. pega Nintendo, dije, necesito más tal. Sí, ¿no? necesito ordenadores nuevos, equipos nuevos y esas el cosas, ¿no? Vagoneta. Es... Sí. <laughs> el hombre este. Vagoneta 3, hay que joderse. Muy bien. Siguiente. Eh, sigo con uno que también has mencionado tú, pero lo hago, lo hago doblete. A ver. Una Nintendo 64 Mini o GameCube Mini. A ver, aquí Primero 64 y luego Gamecube. No, 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 me jodas. Pues ahí tiene, ahí tienes ya dos, dos posiciones del ranking, pero en, en ambos casos me, me parecería estupendo poder disponer sí, de sí. juegos buenos, de los mejores juegos, sobre todo de Nintendo 64. Sí. Pero también de, de GameCube tendrían, tendrían bastante que, para sacar. Sí, correcto. Es que sobre todo first party es que para mí first party en Nintendo en Nintendo 64 se salió <laughs> básicamente es que pf, sí. es que todo lo que sacaba era buenísimo incluso juegos muy nicho como Wave Race también si no es mi juego de velocidad favorito de siempre por ahí debe andar lo que pasa es que es muy difícil o sea, junto con Outrun y todos estos sega Rally y demás pero es que en GameCube también pero claro comparas Mario 64 con Super Mario Sunshine y no o sea que el Mario Sunshine era muy bueno pero no, no, eh, no. no. Es así. Wind Waker tres cuartos lo mismo. Era muy bueno y tal, pero no. O sea, comparado con Ocarina, no. Así que. Pero bueno. Muy bien. A ver. No, y una cosa de, la, de las portátiles. De las minis, perdón. Sí. Yo me imagino que un problema central será que Nintendo dirá. ¿Para qué si esto lo puedo hacer un refritito y sacarlo en Switch <laughs> y, y llevarme sí. un buen dinero? Está <laughs> claro. Meto la ROM, ¿no? No, que viene. Sí, a sí, hacer? Meto y la ROM y luego... ROM. Y luego la quito de la tienda. Va a ser tan limitada la edición que, que lo, lo pongo a la venta en digital y físico y cuando se acabe en físico se ha acabado y en digital lo acabo yo. O sea, Eso, lo, ni siquiera lo, es el, lo no retiro de la, la tienda rom. y ya está. Madre mía. No meto la ROM, me meto en Google, a ver, emumanía, o alguna de estas. ROM, <laughs> <laughs> <Roms>, está <en> aquí <laughs> más. grande <laughs> me metía yo, tío. Muy bien, bien, muy bien, Lazarín. Vaya, a tela. Ver, dale. Y cierro con, con una evidentísima. Ah, que una... ah vale, vale. Sí. Ya como, era, como era doblete. Que ocupaba sí, no, pistos, pero no, está en el mismo. Bien, bien, bien. bien. Y la última sería Nintendo Switch Pro. Y, y puestos a pedir con una pantalla OLED 4K. Sí, Venga, claro. Vale. 8K. Sí. Se va a poner. Pero eso está confirmado que ni de coña, ¿no? Ni de coña. No, no, no. no. no, pues, no, ni de no coña. ¿Es oficial o no? Sí. Al ¿Es parecer oficial, ¿no? es oficial que va a ser OLED 720. Siete, 720. 720, sí, ¿no? Pero es simplemente por la batería. O sea, porque meter contenido en 4K, sí, sí. o sea, te comes, te comes la batería, pero por, por el procesador estar ahí chupando, finer. Por la pantalla, ¿no? Porque al fin y al cabo la pantalla no creo que consuma mucho más. Claro, pero entre una 4K que te quita la batería y una 720 pues, que por te lo quita menos los una ojos... Una 1080 o algo así, ¿no? Sí. Sea, sí, a ver, lo suyo sería 1080. O sea, lo hemos hablado muchas veces. Eh, el, tengo, yo tengo un iPhone 10 eh, sí. que salió el mismo año que Switch, creo, a finales. Joder. Hm. Pero prácticamente. Y la pantalla es una pantalla OLED. Le da 20 patadas en resolución a, a una Switch. Vale, lógicamente cuesta eh, bastante más. Costaba el triple o el cuádruple que, que, una, que una Switch. Pero entonces, costaba entonces. Claro, claro podía, entonces. Pero que te quiero decir que, que, que es algo que. En, a ver, en una consola, sí, ahora vale mismo bien. portátil, de 300 pavos, tú no puedes ponerle una pantalla que te, te pueda costar 15. O sea, es que te puede costar 15 euros esa pantalla. No sí, creo que cueste más. No, también, tiene, no tiene mucho sentido, tío. Pero bueno, al menos van a meter una OLED para economizar y para, y para tener un mayor contraste. Uh -huh. Ya veremos. Muy bien. Ya veremos cómo se apañan con, con el quemado de pantalla y esas cosas. Ya he leído algo por ahí. Muy bien. A ver, ahora sí. A ratitas. ver, ahora sí, ahora sí. Eh, yo he metido muchas obviedades y, y hay otras cosas que me habéis pisado, pero bueno, lo, lo, lo menciono y lo comentamos igualmente. Correcto. Eh, Breath of the Wild 2. Eh, todos sabemos que va a salir. Que... Menos mal que digo, joder, no lo va a meter nadie, tío. Que sí, lo la sí, sí, sí. Hay que hablar de los ¿Qué cosas que no ha metido? Porque, porque es muy obvias. Sí, Menos sí, mal, porque sí. si no, yo digo a, a Microsoft directamente. <laughs> Correcto. Eh, Breath of the Wild 2. Eh, ¿Saldrá para Switch? ¿Saldrá para la nueva Switch? Eh, tenemos ahí un montón nueva de, de cuestiones. Nuevo Switch. Para ¿Tú los... crees? O sea, compatible, lógicamente. Ajá. Pero. O sea, muy enfocado su anuncio a la nueva Switch. Yo lo veo. Pues eso, es la normal puede rascar. Pues sí, <laughs> no, no, claro, la normal. Va a ser como el Hero como el Warriors. Que... No, más, más sencillo. Como la versión de, de, de Wii U. Básicamente. También. El de Breath of the Wild, Y ya está. También, Así también. Es. Que Dios, Dios. Eh, pues, eh, pues eso. Molaría, molaría verlo. De hecho, las imágenes del teaser aquel. Hostia. Que no, eso dices, esto no va a mover la Switch. <laughs> ya veremos juegos de España otra cosa, no, pero engañar en eso normalmente no engañan. ¿eh? No, eso es verdad. No, no engañan. ¿eh? Eso es verdad, eso es verdad. Bueno, de hecho, nos hemos metido muchas veces con juegos después de ver trailers aquí diciendo. Eh, se mueve como el culo en el, en el primer trailer que ha salido. Correcto. Pero bueno. A ver, más cositas. Eh, Tú has mencionado Metroid, Super Metroid. Sí. Pues, pues yo vuelvo a, a sacar ahí a Metroid Prime 4. ¿Qué pasa con esto? Vaya tela también. ¿Qué está pasando con esto? Eh, al final, eh, Retro Studios es la compañía que lo ha cogido ahora o la compañía que lo dejó? No, es la, no, es la, son las que, que lo han cogido, compañía. ¿no? Sí. Correcto. Y bueno, siendo Prime, será primera persona. Es que no sabemos nada de, del juego. No hay absolutamente nada. Hombre, digo yo que será en primera. En primera, esperamos. Que lo mismo te, te, te sorprende a nivel de todo saber, ¿no? Pero vamos, yo confío yo confío en que sea primera persona, bastante continuista, entre comillas. Sí, claro. me ha llovido mucho desde entonces y ya está. O sea, yo espero que no se vuelvan locos y hagan cosas raras, ¿sabes? No sé. Porque la saga en general está muy bien. Eh, funcionó perfectamente el salto de las dos, de las 3D, que yo estaba sí. acostumbrado. Sí, sí, sí yo la también. La... Sí, sí. Y, y fuera. Yo lo único que espero es que la historia sea normal, decorosa que no le den mucho protagonismo a Samus que se ponga, ¿sabes? Que cuando le han querido dar mucho, mucho a yeah. cagado. ¿Sabes que no? Eso es verdad. Y ya está. Es una caza de recompensas que no habla mucho. Ya está. Es lo que tienes que comprender. Y el tema Isolation. No hay mucho más que comprender. <laughs> Super es eso. Y ya está. Ni multijugador, ni cooperativo, ni, ni mierda. <laughs> está claro, ¿no? Está en contra Hasta de... <laughs> en contra de la socialización. Te aviso para navegantes. Correcto. Eso es. Que molaría que, ya que no se ha visto nada en Switch, dijeran, bueno, pues. Que se como... la PS4, ¿no? Un PS5. No te me... Que funcionase. No, que fuera ex exclusivamente para la consola nueva. O sea, que nadie no espera. Que pero nadie espera que vaya a salir en Switch, con lo cual. O sea, nadie espera nada en Switch, porque no se ha visto nada en absoluto. Con lo cual dices, vale, pues hemos pasado el desarrollo a, a la nueva Switch y va a ser exclusivo porque tiene. Una serie de cositas técnicas que solo mueven la nueva, la nueva Switch. No te lo crees tú, ni por el desarrollo ni las cositas técnicas de la nueva Switch, que van a ser dos cosas un poquito tal y fuera, Voy a correr. Y ya está. Lo sabes <laughs> igual que yo. Es verdad porque Nintendo aprovecha y pues of the Wild salió en dos generaciones. Mario Kart, igual. Igual. Es uh -huh. cierto. Pero bueno. Eh, <laughs> sigo con, con Splatoon. Porque a mí me gusta... El 2 me ha gustado bastante. Le ha sido bastante yo no sé cómo cerita. Splatoon, tío. O sea, es Platón te gusta y la mierda de... ¿Cómo se llama? De Animal Crossing, eso no. Yo le, me, le meto en el mismo saco. Pero lo que, que claro. chalao. No, al hombre. Lo que, sí, yo sí. En, a ver, yo entiendo que al ser un, un juego multijugador tú no sacas, lo has catado. He jugado más de lo que... Tú te crees que, si que el concepto en sí... O sea, lo de la pintura, tener que ganar más terreno de pintura, pero esa, esa mierda, esa mierda que es. Yo sí, es un shooter de pues pegar es que tiros y matar. Pues matar. es como, como todas las, es como todas las mierdas que han sacado los de Ubi y eh, el, el Roque Arena y toda esa ah, gente que ha <laughs> intentado innovar <laughs> y se ha comido una mierda, pero Nintendo lo hace bien. Sí, sí, sí. Es un poco la diferencia. Está bien, ver. Que no es el shooter de toda la vida, pues eso, realista y de matar a un señor. Es otra cosa que, que ya te digo, Rocket Arena y todas estas mierdas eh, han intentado hacerlo y no, y no les ha valido para nada, pues esta gente lo hace bien. No te gustan las manchitas de pintura, Sergio. No te gustan los calamarcitos y eso. ¿No? ¿Es ¿Cómo tinta? sois? Oye, pues, pues este juego ostias, es un juego muy bueno, tío. Que sí, sí, Además, es bastante, sí. es, es bastante exigente, ¿eh? hay que darle horas para pa ganar partidas. Pues como el más bros. Es... Eso sí que es una puta más, mierda. Eso sí que es una puta mierda. Eso sí que es más chungo. Ese es chunguísimo. O sea, he visto, joder, te pones campeonato de más bros y eso es una locura. Me da igual. Locura. No me importa. Pero yo estoy contigo, que a mí no... no... Es una basura ese juego, es una bazofia es ah, un aborto con, de... Que tu mierda. A ver, bueno, a ver pues ejemplo. aquí nada, ya, ya había, había, había hablado de Bayonetta, con lo cual ya, ya lo, hemos, lo hemos mencionado todo. ¿Sí? Esto, yo creo que es un poco, vale lo mismo de, de Metroid Prime 4, o sea, podrían hacerlo directamente para, para la nueva consola y exclusivo sí. por lo que sea. Y darle un poquito de gracia, porque ahora va a salir no, y. No va a pasar, pero sabes igual que yo. Ya, no va a pasar. Pero vamos, que va a salir y le va a dar igual a la gente. Sí, es un poco. Sí. Ya, ya va a ser. Ahora es tarde, señora, que decía Rocío sí, no, En eh... fin. Pues yo ni me río porque no las cojo, tío. Ya, bueno. Claro, yo sabía que Miguel Ángel iba a tener en cuenta esto. Qué en fin. Eh, vamos a terminar con. ¿Cuál toca? Eh, el uno ya? No lo sé, no, no falta, me faltan tres, pero ah, joder. pero <laughs> dos, dos ya están pisados ya. Eh, ah. Mario Kart 9. Ya hemos, hemos hablado antes del ¿Sí? tema Mario Kart. El Mario Kart 8 Deluxe es el 8 de Wii U, que tiene eh, uno, ya un tipecito, efectivamente, con lo cual es, es momento. Que ya les he tratado eh, bastante, ¿no? Básicamente. Sí, el juego, quiero decir. Ni te sí, ya está, ya está bien, ya está explotado. bien. Pero vamos que a lo mejor hacen un Mario Kart 8 Final y le meten triciclos y a tomar por saco y lo sacan igual, pero bueno. Buenas, ¿eh? Yo creo que no es no momento... idea, Lázaro, no ideas. ¿Eh? Yo creo que ya estarán empezando a vender por debajo de las 50.000 unidades a, al mes y ya dirán, bueno, ya vamos a ir, vamos a ir cambiando y hacemos otro juego, pues esto no deja de vender. O sea, esto no es, sigue a full price. Porque vendiendo... son muy buenos juegos, es que... Sí, está claro. Que dices, ¿Eres un Nintendo? Sí, pero porque son muy buenos. Los juegos de Nintendo siguen siendo muy buenos. Juegué el otro día otra partida en una historia y tal, y dice, joder, macho, qué bueno es este juego. Y parece mentira que lo mueva la Switch y mucho más la Wii U. O sea, sí. y, literalmente, que eran unos... Tecnológicamente son trastos. Y, y madre mía, se mueve eso que te cagas. Pero bueno, es así. Continúa. Oh yeah, pues nada, termino con, con la nueva Switch. A ver qué, qué pasa. Que sí. bueno, ya está claro que va a ser una cosa compatible con Switch, que se va a ver un poquito mejor. Un poquito mejor y ya está. Sí, por ahí había leído algo sobre el tema de, de que el DOC ¿Sí? era más que un simple conversor de vídeo y tal, que parte del proceso. Sí, sí algo, ¿Algo así he leído por ahí? Eh, a ver cómo. Como llevaba el chipset este de Nvidia, que, que también iba a llevar, eh, ¿cómo se llama? El DLSS, este, sí. que, que interpola para hacer un 4K de una resolución más baja y tal. Pero que había, bien, eso muy bien, la Sí, sí, está guay. Además, el, el resultado hemos visto en juegos que, que es, es brutal. Es muy bueno. Sea, sí, sí. Hace poco vi en Digital Foundry una comparativa con, con el Neo 2, creo, de PC. Qué raro. Y por lo que sea. <laughs> Y, y con el DLSS activado, o sea, el aspecto era prácticamente idéntico que en nativo 4K. Y, y claro, ganaban como 30 frames por segundo. O sea, Joder. sí, sí, era una locura. Era, si estaba en nativo 4K, a lo mejor iba a 60 y, y de la otra forma hasta en 90, 100. Sí, sí, o sea, sí. bien, bien, bien. Así que parece evidente que, que lo llevará. Y, y lo del dock. Mmm, Hubo una patente hace, hace años que tenía que ver precisamente con el dock haciendo así uh -huh. memoria hace pero hace, hace años eh pero bueno ya veremos puede ser ojalá que, a la pero la eso se, se rumorea que, que la consola va a ser potente pero el dock va a ser la, la va a hacer mucho más potente ojalá yo te estaría, estaría habéis pensado bien. en el escenario catastrófico de que no haya ni consola ni nada no que sí, no haya sí, sino sí, que no lo anuncien sí, este D3 sí. Sí, 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 sí. a ver yo he pensado yo he pensado que que es muy probable que ellos no digan absolutamente nada y que en octubre digan la semana que viene sale la nueva Switch mira el tráiler ¿sabes? Wow, directamente ahí. Oye, que ha salido como los Nintendo de... Oye, que se... se me ha olvidado Que antes de ayer está ya la consola eh... que Efectivamente, pues ya Puede está. ser, no, pero a ver yo lo, yo lo veo posible lo de no decir nada y, y sacarla, o sea Y decir algo un mes antes De que salga y ya está Y se quedan no sé. tan, tan panchos Oye, ¿os imagináis que lo que sacan a ver. Es solo un dock? Eso que la consola punta. sigue siendo Lo mismo, pero si la pones en el dock los Eso juegos sería, son mejores. Ya sería el, el muy cutre. Incluso, muy claro, muy cutre, que últimamente Nintendo no hace nada cutre. Bueno. Vender <laughs> un docker a veces este ya, tío, no sé. ¿no? Y a 300 euros o así. Sí, sí, claro. <laughs> algo así loco. Y, es no, no. O sea, ya el rollo de separar cosas y tal ya lo experimentaron con Wii U. Y le salió el tiro por la culata. Sí, le salió bien. Así correcto. que muy bien. Y lógicamente he terminado con, con la o sea, link del Past. Muy efectivamente. Bien. Que, que tiene que llegar. Eso tiene que llegar tarde o temprano y molaría que fuera ya. ¿Y tú qué harías sí. con el tema técnico? O sea, yo es que quiero algo distinto a como era, lógicamente, pero tampoco quiero que sea como como el Link's Awakening, por aquello de, de, de variar, ¿no? Sí, por hacer algo diferente. Hombre, el Link's Awakening en la estética y tal le, le vendría al pelo. Ah, sí, sí, pero, pero por cambiar puff, no lo sé bueno bueno no sé, no sé cómo, cómo lo plantearía bueno, ahí está la gracia, nadie se imaginaba que porque Zelda se le Baba. <risa> <risa> esto qué es? <laughs> no, con, con Link's Awakening nadie se imaginaba que, que, que un juego como ese pudiera tener el aspecto que que tenía sí. en, en Switch, con lo cual, bueno, dejaremos que nos sorprenda Nintendo. A ver si. Ojalá. Nos sorprende. Está flipando es... igual que yo, pero bueno, lo sabe, ¿no? <laughs> sí. Vale, vale, vale. A ver, Microsoft. Ya terminamos la rondita. Eh, evidentemente, empiezo con Starfield. Yo creo, que el, yo creo que van a hacer un teaser. No creo que van a hacer mucho más, pero yo creo que aunque solo sea cortina de. O una de dos, o lo tienen ya muy, muy avanzado y meten un, un vídeo que te caga, o sea, un trailer, de decir, esto es Starfield que te queda flipado. O si tienen un poco, eh, meten un cortina de humo. O sea, lo mismo que hicieron, pero un poquito más alargado. Es decir, el loguito, con a lo mejor un personaje por ahí lanzando dos aliens, una nave espacial que siempre queda muy bien. A la gente nos gusta las naves espaciales. Y a tirar. Y a Starfield, pero ya con algo con algo más de datos. Yo, yo veo algo de eso. Luego, en el 9 algo que es a ver, se ha medio filtrado, o sea, no sé si era filtración o no rumor, me da igual. Wolfenstein, Wolfenstein nuevo ya va siendo hora. Los sí. demás Machine son, joder, yo creo que de todo lo que han fichado, yo creo que es el mejor estudio, si no es el mejor de los mejores, el más fiable sin duda. Y a ver, lo hemos hablado también alguna vez, no sería un vende consolas, pero sería un juego que te da decir, joder, macho, que somos capaces de hacer juegos muy buenos. En este caso, yo creo que sí, sí sería exclusivo. Dar perfil. O sea, es un juego triple A, un poco entre comillas y demás. O sea, tampoco, ¿cómo decirlo? No lo va a petar, pero yo creo que estos se pueden permitir perfectamente que sea exclusivo para Xbox y PC. Y listo. A ver, número 8. Cuidado con esta. Bueno. El regreso o la recuperación de Scalebound. Cuidado, cuidado ahí. Yo siempre lo digo, pero eso no va a pasar. Sí, sí. Ojo, es que estaba. Yo lo vi. A ver, es que se vio bastante de este juego. Es que, es que, joder, es que se ha visto más de este juego que de la inmensa mayoría de los juegos de, de Microsoft, la verdad. Y tenía muy buena pinta. Entonces, yo creo que a lo mejor eh, lo recuperan, sinceramente, le dan un, no sé, un toque nuevo o incluso lo cambian de desarrollo. Es decir, se quedan con la licencia de lo de Platinum. A otra cosa, pero yo lo veo muy recuperable, porque además es, una, es, un, es un juego que pide muchísimo eh, los ultra hardcore de, de Microsoft. Entonces, no sé. Aparte de es que, que fue la idea, una decepción la idea, muy gorda. Muy grande, pero además tenía muy buena pinta, porque todos sabemos que los dragones son como los ninjas, nos gustan a todos. <laughs> Sin excepción, es así. A ver, en el. ¿Cuál toca? Oh, hostia, esta es la polla. En el número 7. A ver, yo lo he pensado alguna vez, pero creo que no lo he dicho en ningún programa. Y es que eh, yo creo que Microsoft es de las pocas compañías que puede meterse, porque como tiene el dinero por castigo, puede meterse a lo bestia en el terreno de la simulación deportiva. Es decir, estaría bastante bien un anuncio de Microsoft Sports, por ejemplo, nueva línea deportiva con licencias de NBA, de NHL, de fútbol o soccer o como lo quieran llamar y demás historias. Cuidado, ¿eh? ¿Qué os parece esa? Ya no la esperabais, ¿eh? Uf. A ver, es, está guay porque además eh, teniendo a 2K con el NBA y a FIFA con el fútbol es meterte en, en la mierda. O sea, <laughs> es, es un, hundirte, hundirte seguro con juegos que nadie va a comprar pero Yo no está bien tratar, ¿eh? o sea pero pero precisamente por eso me parece factible con Microsoft porque son muy hábiles para eso sí, hombre, eh, pues Oye, es así para. eso es así Kinect eh, tal pues pues sí pues ponerte a hacer ahora un juego de fútbol cuando hasta Pro Evolution Soccer le cuesta sacar la cabeza porque es, no tiene pasta es la pero es la peor idea imaginable nadie <laughs> nadie puede luchar contra FIFA por ejemplo o sea, si, si de repente te metes en otro deporte, Microsoft, lo que pasa que. Sí. Yo creo Pero... que Microsoft, tiene pasta ahí, Microsoft ¿sí? puede hacer lo que lo que hizo Electronic Arts en su día, que es eh, bueno, montar un equipo con la gente que sabía de, de, de ciertos estudios y hacerte el FIFA en condiciones. Pues a lo mejor llega Microsoft, da dinero a Electronic Arts y, y ya se hace ahí su propio juego de fútbol. Pero vamos, me parece, me parece una locura. O sea, es como, no sé, es, es, es que no es un, un género ni segmentado ni nada. O sea, es fútbol, FIFA. Correcto. Pues ahí, Microsoft a saco ahí. A ver, ahí a saco, a perder con, pasta. Con su dinero. <laughs> Yo ya, lo hasta. veo. <laughs> a ver, esta te va a encantar a ti, Lazarín. A ver. Remake de, de, joder, Resident Evil, se me va la pelota, de, del primer Killer Instinct. Tal cual. ¿Qué te parece? Hombre, me parece tal imposible, cual. pero sería la hostia. La hostia, eh. O sea, te digo, y te digo remake mejorando, pues eso, tema animaciones, pero lo quiero tal cual, ¿eh? O sea, gráficos también pre renderizados, no quiero, no quiero nada 3D real y ese tipo de cosas. O sea, cosas. Exactamente el, igual, ¿no? Sí, sí. Misma banda sonora. Por supuesto, los mismos combos. A mí que no me los cambien. Joder. No, 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 eso que no lo toquen. No, hombre, pero sí, ya, ya que lo hacen, en lugar de ser prerenderizado, -pre que sea que sean gráficos poligonales, de verdad. No. Con, su, con sus reflejitos y sus brillos y sus sudores así brillando. Yo lo quiero así, tal cual estaba. Tal cual. <laughs> Un remake del 1, tal cual. Eso sería la polla, ¿eh? El A ver, sería, sería tremendo, ¿eh? Sería bastante sí. guay. Pero cuidado. eso sí, comparado con el siguiente, nada de nada. Verás. Un nuevo, y eso lo petarían. Pero no, lo petarían, cuidado, ¿eh? Un nuevo Skyrim. ¿Os ¿No parece? Que además. Ya va eso, a ahora, ¿eh? Eso está entre los 40 títulos, esos que ha dicho Microsoft, que está en desarrollo. Sí. Yo esto además lo veo, o sea, con, yo creo que van a hacer con, con Skyrim, y esto lo digo de verdad, algo parecido a lo de Starfield. Es decir, loguito, un, un árbol, Pero si... un fuego del dragón y ya, ya está. Skyrim nuevo, chimpun. hecho, chimpun. Compráis claro. o no compráis. Pero eso ya está en marcha, es el nuevo Elder Scrolls, el 6. Pero a ver, pero te digo, pero no es Skyrim. O sea, que yo ah, sepa, no es, no es Skyrim, cuidado, eh. Hombre, pero Skyrim. se da por sentado que va a ser un rollo, sí, que, es, que es un Elder Scrolls, ¿no? Sí. Al fin y al cabo. Pero yo digo Skyrim. Una cosa es Elder Scrolls, por ahí, o sea, Oblivion, pues Skyrim. Yo digo Skyrim, Skyrim. Skyrim 2. Es decir, que se vean ya los dragones, coño. Dragón, <laughs> fuego y, y ya está. Yo esto lo, lo, lo veo, eh. Hombre, esto está claro que va a ocurrir. Es que lo tienen que hacer. De hecho, es una saga que yo. O sea, una saga. Que no sé si llamarlo, es que no es una saga, es un juego en realidad, pero no sé por qué no lo han exprimido más. Este juego tiene un montón de récords de ventas en todo el mundo, incluyendo nuestro país, que no paraba de vender, es que no se paraba de vender el juego este. O sea, además es de los juegos más queridos, pero con mucha diferencia. De hecho, yo creo que es el juego más popular de Bethesda posiblemente. Sí. Y, eso, y eso dice muchísimo de mis gustos y de, mi, y de mi predilección por Bethesda y lo que me importó que. Correcto, que lo hicieron ex exclusivo para, para Microsoft porque no he jugado jamás a Skyrim y no creo que vaya a hacerlo nunca. Hombre, a esta altura <laughs> de la película va a ser que no. ¿eh? Tú tranquilo bueno. que todo jugar no, no va a parar hasta, hasta que juegues. Ya, la ya, bueno que sea, o como sea. sea hombre, ya, el Game Pass Ultimate de este lo estoy pagando, claro. no sé para qué, no tengo ni idea, pero lo pero estoy pagando. Así que sí, lo jugaré en el, remoto, en lo que sea. A ver. La siguiente, esta es tremenda. A ver, para competir contra eh, Sony por el tema Spider-Man, otra vez, fajo de dinero de billetes por ahí y se hacerse con una licencia top o dos, o de Marvel o de DC Comics, la que sea. Es decir, te haces con Wolverine, con no sé qué, y haces un, pues en vez de Spider-Man, haces Wolverine, por ejemplo, o el nuevo Batman o lo que te dé la gana podrían hacerlo perfectamente, se lo encargas a uno de los 200.000 estudios y a correr, ¿no parece? Y es que la la metodología a esta de trabajo de Microsoft lo que tú dices, me poner la bien. pasta y esperar un buen resultado me parece una mierda o sea, me parece una basura porque te puede explotar en la cara como lo de 343 o como lo de mil cosas más o sea al final, o sea, sobre el papel, esta gente muy ingeniera y muy de Excel. Y tú sobre el papel dices: Una licencia de puta madre, tengo dineral para comprar a Rare y, y esto es igual a juegazo. Y te comes una mierda como un piano. Porque no sé, o sea, yo creo que tienes que ponerle un poco más de corazón y menos calculadora a todo esto, tío. Igual que a todo en la vida, pero en esto particularmente ya hemos visto que no funciona así. Uh -huh. con lo cual yo, o sea es que no sé no sé cuál es la, la clave, lógicamente, pero pero esa no, no la veo yo muy, muy funcional. Pues yo la haría pero en plan, a ver, pues como lo ha hecho Square con los vengadores, pues lo sí. mismo, pero, pero Microsoft, pero bien hecho, o sea, bien hecho, ojalá no, veamos, que esa pauta yo la haría, sinceramente, yo creo que además es que no sé por qué no lo hacen, sinceramente o sea, ves que lo, el resto lo están haciendo, tú no es una cosa que no tiene no tiene sentido. Si es una cuestión Hombre, de dinero. Tiene pero? sentido. Sí que tendría sentido que por lo menos lo intentase No dijeran. Aunque luego la cagasen, pero sí comprar una licencia potente. Ya sea de cómic o de cine. Y mm -hmm. por lo menos tenerla. Luego ya el resultado final. Pues ya se vería. Porque se trata de Microsoft. Pero, <risa> <risa> pero, pero sí. Es que el, ejemplo, el ejemplo más claro lo tienes en los Avengers. En el, el, el juego de Avengers. Eh, tienes un equipo de puta madre. Como es Crystal Dynamics, eso es, una es. licencia, cojonudo que... Avengers, lo juntas eso y es. que te sale no, un ñordo. Que... Eso es, pero a lo que voy es que si lo están haciendo, ¿por qué no lo vas a hacer tú? O sea, es decir, incluso aún así, también te digo, o sea, los Vengadores ha sido un poco caca, pero desde el punto de vista comercial no ha ido tan mal, lógicamente, porque son los Vengadores. Porque es una licencia potente, claro. pero es lo que te digo, que, que un buen equipo de desarrollo y una buena licencia, eh, igual a no ya, pero, tiene por qué ser un buen juego. Correcto. Bueno, si eliges bien el estudio, sí, también te digo, hay estudios y estudios, o sea, por ejemplo lo de machine games es muy raro que te haga una, una basura es que es así ya pero a lo mejor pones a machine games a hacer un a juego hacer. de coches correcto y ya, eso me te parece. sale una mierda pues ese es el rollo efectivamente a ver top top 3 ya eh. cuidado cuidado luego banjo katsui o fíjate o fijaos me valdría un banjo katsui banjo tui remake que estaba entre 360 pero remake ya bien hecho O sea, remake remake. No quiero baches y cachivaches ni mierda de eso. <laughs> ah, algo ya decente. Eso bastante factible, ¿no? Eso, sí. eso lo veis bien, sí, ¿no? Estaría muy bien. Estaría bien, muy, muy bien. Relativamente factible, ¿no? Sí, ¿no? Vale. Sí, ¿por qué no? Ok. Número dos. Hostia, esta, esta es tremenda. Se me había olvidado, macho. Menos mal que lo tengo te apuntado. Si no, ya estás ahora ya ni te cuento. Al oro. Sabéis que Microsoft está ahí buscando estudios ahí japoneses para llegar al mercado ahí en nippon que no va a llegar en su vida, pero siguen RR. ¿Qué os parecería anunciar el fichaje no de estudios, sino de a Tomonobu Itagaki, a yusuzuki y a Sakaguchi, que además están todos ahí, yo creo que deseando comer de caliente, pero vamos, <laughs> clara, clara, claramente. Eso sería. Sí, yo creo que. Yo creo ya, que sí lo están deseando sí verdad eh, yo lo veo yo lo veo lo veo guay o sea lo veo factible y sería una buena forma de entrar en, en el rollo japonés que, que tanta sí, ganas sí. tiene Microsoft de conquistar sí. sería sería guay Pero claro, bueno. evidentemente no ahí te, evidentemente ni te, ahí te piensas en Ninja Gaiden pero la licencia no es suya pero imaginaos que hace algo parecido, pero en lugar de llamarse Ninja Gaiden se llama Ninja Tuki, pues ya está, ya estaría. ¿eh? A mí eso... Bueno, pero es confiar demasiado en el talento que tuvieron en el pasado, no sé yo Correcto. ahora si... Sí. Hombre, por lo menos Sakaguchi, el Fantasian este, es bastante bueno, es lo que es, pero sí. es bastante bueno, y Yu Suzuki, pues hombre, es que pff, qué queréis que te diga el hombre está como está pero vamos, yo creo aportar... que los juegos <laughs> los detesta pero vamos que yo lo haría por lo menos te apuntas un tanto y dices mira que estoy fichando a estos y tal y en el número uno, esto sería ya tremendo Phil Spencer anuncia su retirada se pira el micrófono <laughs> se la, se la. ese sería el Phil anuncio. Spencer se corta la coleta correcto, Phil Spencer a... se pira a su casa ya está bien He fracasado, lo admito, lo he intentado por todas mis ganas, ya sabéis que lo defendía al principio, me pareció un tío más o menos coherente, que luchaba por Xbox, es un desastre, o sea, lo ha demostrado una y otra vez, porque esto es como todo, que a lo mejor no es culpa suya, pero es como en, en un equipo profesional de, de cualquier deporte, echas al entrenador, lógicamente, porque es el que manda, o sea, no sé si tienen la culpa entera o no, pero algo, pero algo bastante tiene que tener, coges, te vas a tu casa... Que lo único bueno que has hecho es el Game Pass, que eso al fin y al cabo es meter pasta y las puertas y regalarlo y ya está, que eso no, mucho mérito yo creo que no tiene, y a tirar. E insisto, que yo le defendí muchísimo, sobre todo al principio. Pero es que se ve que no. O sea, que a que mejor, oye, que a lo mejor tiene voluntad, pero es un desastre. O sea, Hemos mencionado que... lo de Suzuki y su desidia. A mí es, me transmite eso: que, que odia donde está y que y está hasta las pelotas y que de, de, detesta las consolas, los jugadores. Y la madre que <laughs> Todo. le sí. Muy bien. Ala. Pues Ala, te toca. Testigo. Ahora vamos allá. Vamos ahí, ligerito. En el 10, eh, Above. Hostia. Porque tengo mucha curiosidad si va a ser un, un pseudo Skyrim, skyrim o, o exactamente en qué va a consistir. Y todos estos RPGs en primera persona a mí siempre, siempre me gustan mucho. Bien, sí. compro, ¿eh? Siguiente puesto es para, para Starfield. Tengo mucha curiosidad por ver qué están haciendo. Me, me escama que estén tardando tanto, pero tratándose de quién se trata, ya se sabe cómo suele trabajar. ¿Qué? Así que necesito ver algo sustancioso, no filtraciones ni pantallas cutres. Ni sí, es, que, es que claro, yo también tengo curiosidad, pero pero literalmente, porque yo es que no sí. sé ni lo que es, ni de qué va, ni cómo se juega, ni nada. O sea, sí. a ver qué pasa con eso. Yo compro, eh. Yo por comprar. Compro. <laughs> Sigo con, con Alo. Pues Creo que ya. Ya, que ya está bien. <laughs> no sabía, ya. tenía dudas de si lo ibais a meter. Fijaos sí, sí, la hombre. confianza que tengo en eso. En serio, eh. Yo lo tengo, yo lo tengo ahí. No es un juego que esté deseando con todas mis fuerzas, pero sí que tengo muchas ganas de ver qué han hecho. Tiene curiosidad igual que todo el mundo, más que ganas. Curiosidad. Y ver si va a ser un, un choque de trenes como todo el mundo preconiza o va a ser algo decente. Yo creo que va a ser decente, pero no va a pasar de ahí, la verdad. Nada no, decente, un buen shooter, pero. Sí, eso es. Un o sea, va a llegar, o sea, va a llegar este eh, y como al año eh, o menos de un año después eh, la gente de, de Bungie va a sacar su nuevo shooter que es que o sea, lo va a dejar, dejar en, harido, en objetivo, o sea, owl, error, totalmente sí, ridículo totalmente ridículo ¿sí? con lo cual o si sea este halo Vamos, no, me... Te da la risa, ¿no? es que verdad. Está claro. Es Así bien. que no, no, o sea, va a ser pues eso, va a ser un shooter, vale, resultón, pero no va a destacar por nada. O sea, está claro que no va a destacar por nada, a no ser que la próxima vez que lo veamos haya cambiado mucho, 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 aunque solo sea a nivel técnico, por lo menos no sé, es que me parece no sé. hasta genérico, fíjate lo que te digo, es que me parece... Sí, pero su... bueno, que es, es un poco lo... lo... Una cosa genérica. Pero lo que hemos hablado de Exacto. Microsoft y su... Venga, guías 1, 2, 3, 4, a todo ahí, el guías táctico, ya no sé, qué. pues con Halo, venga también, cierto? el 1, el 2, el 3, sí, sí. el tal... Que no lo hemos, no lo hemos hablado, pero en la, en la lista que hemos con la que hemos arrancado el, el programa, de, de o sea, el estudio este de las franquicias más queridas y más famosas, uh -huh. o no sé qué, es que... Y así ya lo estaban, pero muy abajo, muy abajo. O sea, estaban luchando ahí. ¡Ah, quiero estar los 50, por favor. <ríe> 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 Madre mía. En fin. Vale. A ver, dale. Sigo ahora. con otro bastante evidente que es Hellblade 2. Uh -huh. A mí el primero me. Me, me supuso un, un masazo, un juego así. Por el uh -huh. tema que trata y, y por ¿Sí? cómo lo plasma, y creo que si sí lo vuelven a hacer en una secuela en condiciones, me, me echa un pelín para atrás el concepto secuela de un juego así. Te lo iba a decir, te lo iba a preguntar ahora mismo. Es que cuidado, porque la gracia del primero, sí. que no es por, sabes, no es por criticar en este caso el Microsoft, no, no, es que la gracia del primero consistía en precisamente lo de la enfermedad, como estaba sí. tratado, que, claro, una secuela cambias de enfermedad, continúas con la enfermedad, pero ya sí. pierdes el impacto de... Lo haces todavía más crudo, con lo cual si lo haces más crudo es un poquito ¿cómo decirlo? Como que ya no pierde un poco el sentido por el tema de la enfermedad. Si sí. sigues sí, sí por ahí ¿qué quieres que te diga? Me pareció un poquito ciertas cosas un poco coñazo. Sobre todo el sistema de combates. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Entonces, mmm. tengo, tengo curiosidad. Yo lo he metido en la lista por, porque, eh, por lo que por cuánto me gustó el primero, pero no, no, sí, sí, sí. es cierto que cosas como el propio concepto del juego, darle una secuela, y que ya vayan a, o al menos eso es lo que me, me dio a entender el tráiler, de que vayan uh -huh. a meter más personajes, más gente, cuando era... A la melee, venga. A la sí, todo. una de las gracias era que fuese la protagonista esta, Senua, y estuviese centrada en ella, no sé, pero bueno, le doy un voto de confianza. Uh -huh. Sigo con otro que estoy intrigadísimo con el Perfect Duck. Nos ha jodido. Ya, yo. Estaba a punto de meterlo, pero digo, ah, es que... yo lo he metido, es, metido también. Cuando, sí. ¿Cuándo sale esto, tío? <laughs> Jamás. Es con la Xbox muy Serie muy... Z. Sale. Sí, le veo muy verde. Pero muy verde que yo no sé si han empezado el desarrollo. Con eso lo digo todo. O sea, no sé. Ojo, Se han tirado dos años con el trailer ese y oye, y el juego. ¡Eh! Pero hay que hacer un juego, hostias. Sí, tío. No jodas. Correcto. Sí. Madre mía, nos va a pillar el todo <laughs> No, pero mira lo de 343, a sacar el juego con la consola y. Sí, sí. Y todavía está ¿eh? ahí. Tú es que no te preocupes. Oh, no. Les pilla, les pilla a Guillermo del toro también a estos, eh. Pero, <risa> <risa> madre mía, yo creo que no sé ni por dónde empezar con este juego, con eso digo ah, no. todo. Y ojo, que yo, vamos, oh Dios mío, ojalá sea buenísimo, pero pff, es que además veo demasiado. que Ahora estamos viendo ahí los que lo podemos ver, ahí otra vez el, el trailer y demás. Pero ¿cuánto han tardado en hacer el trailer este? Claro, esto... es que es sí, eso. Microsoft les dio unos milloncitos de euros, tomad. <laughs> Pues venga, vamos a hacer esto un tráiler. pero qué coño, tráiler, ¿qué habéis hecho todo este tiempo? ¿Y ¿Qué os habéis gastado el dinero? No, es que pensábamos que. Pero mira, pero mira qué bien nos ha quedado. Mira, mira, mira. Sí, mira, cómo se mira, mueve. mira cómo no, no, y luego, claro, el Phil Spencer lleva la mano a la cara y dice, pero normal que me demodien, si es que yo no, no soporto a esta gente, estoy haciendo las narices ya. Que no me hacen ni puñetero caso. Es que, claro, es que ves el tráiler y dices, pero va a ser un shooter, va a ser una aventura, sí. va a ser en primera persona, va a ser en tercera, va a ser, va a ser. Yo creo que una de las trampas del tráiler es no dejarlo claro porque ellos tampoco lo tienen. Claro, eh, estoy de hacer. acuerdo, estoy de acuerdo. Es como miramos vamos a hacer a algo así, como muy abierto, que luego nos sale un simulador de montar en bici. Exacto. Pues, cuela, el tráiler cuela. <laughs> sí. Muy bien. Lo veo. Correcto, continúa sigo con una pildorita de me está gustando mucho esta lista, ¿eh? en particular. <laughs> a ver, esta esto ya es un poquito de fantasía, pero es algo que he visto que a mucha gente le gustaría. Un remake de Fallout New Vegas a cargo de Obsidian. Me gusta eh, Obsidian, ¿eh? Podría estar Podría estar muy muy bien si, si lo hiciesen, sobre todo con el con, lo, con más medios y con un despliegue visual que no fuese la chustilla que era Fallout 3 sí. y, y New Vegas, que era lo peor, lo, lo Está metiendo 3. Un poco el terreno gafapast, gaf, gaf, gafapastista. <laughs> un poco porque eso no lo, eso no lo critican ¿eh? es que este juego también gráficamente eso es cierto, eso un es, poco, cierto que... es un poco escoria hay que decirlo sí, pero sí, no, sí. no lo puedes decir porque no se puede no escoria y con trampas y vagas a, a cascoporro ah, correcto eh. pero vamos que a mí me gustan estos juegos también ¿eh? mucho de hecho. Sí. Mm. vamos Muy ya bien. Con, con los a cuatro ver. últimos cuarto. Muy bien. cuarto puesto para Wolfenstein 3 porque claro bueno, ¿no? también sí 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 y además que lo, lo he metido más o menos arriba en la lista porque es un valor seguro es sí, una sí. saga que siempre que la hagan más in game <laughs> no el, el truño aquel de jumplo <laughs> madre mía es que vaya pedazo de mugre tío Joder. yo quiero pues era, el, era el que era cooperativo no exclusivamente sí, con las hijas. era era una mierda para ah, jugar en cooperativo estaba bien hombre era una basura. <laughs> De las grandes decepciones de, de, esos, de esos tiempos. Sí, yo creo que, que ya que jubilen a, a Blazkowicz como se merece y, y ya está. Un, un buen punto final para la saga. Y ya está, sí. sí. Tampoco que sea el, el personaje más carismático de la historia, eh, también te digo. Hombre, eh. pero comparado con los títulos anteriores de, de otras sí, generaciones. Sí, pero, sí. Te quiero decir que yo ni me acordaba de eh, cómo se llama. Sí. Lo ha dicho ahora, de hecho, usted, ¿verdad? Se llamaba así. Ni sí. me acordaba. Está, está por ahí, por ahí con, con el Master Chief, tío. <laughs> o, ala otro palos, Dios, no, palos. Ala. y en la misma dirección a tomar por culo sí. anda que se mete con el, si, con el de Gozo Tsushima que no sé ni cómo se llama Tiene hombre perfectamente puedo meter con ratchet que me parece una mascota de, de diseña tu monstruo de ese que tenías una ruleta y le ponías <laughs> la cabeza de frankenstein el torso pues de una pantera me pues me cae eso bien, Te cae bien pues es una puta mierda de mascota ya, así bien. te lo digo me cae y ya estaría a ver, que no sé qué coño estás diciendo, Aureal, te he interrumpido Ah, de coño, estás hablando de No sé por qué estamos hablando de, de uno. A ver, que voy ya con los tres últimos. A ver, cuidado. El tercer puesto sería para compatibilidad, retrocompatibilidad completa y mejorada en Series X y S. Porque la que tiene no está mal. Sí. Eh, dedican recursos a ella, se ven mejor la, algunos juegos, pero esa es la palabra clave, algunos. No mm -hmm. es total, aunque a veces ellos intenten dar esa impresión de que, de que es así, sí. más de una vez he dicho, joder, pues a ver, este, este que tenía, que me ha gustado tanto de 360, que seguro que ahora se verá flipante. Sí. Y no, ¿no? ¿no? Está, nada. <laughs> y este otro tampoco. Y el de más allá, menos aún. <laughs> y te quedas con la cara de decir pero por qué me venden esto tanto como si fuese el, La bomba Si luego es una selección de juegos la de toser no de tomarte ahí de que entrar con escafandra y de, de humar <laughs> <laughs> calidad segundo puesto para The Elder Scrolls 6 sea lo que sí. sea sea un pseudo skyrim sea un, lo, una nueva entrega en otra dirección pero tengo tengo ganas de de rol en primera persona y de perme, de, de perderme por alguno de estos. De los mundos Oye, que, que al crear. azar eso lo tienen que, que entusiasmar sí. no eso wow. tiene que ser pues, como a mí los, los mmorpg esto es sí, igual sí. ¿no? bueno a mí también eh que yo no soy nada de eso tampoco no se lo sé pero vamos basura total no eso te interesa pues como cuando empiezas a hablar tú de tus mierdas no efectivamente, efectivamente ¿no? Corre. y sobre todo que, que me quiten el más sabor de boca de, de haber perdido una generación con el tos el tos de las narices uh -huh. el de Elder Scrolls Online, que me parece una basuraza <laughs> de primer orden. Y cada vez que veo que dedican recursos a un tráiler espectacular, CGI, que no veas, y, y venga, un módulo nuevo. Y esto no lo cerramos, no, porque sacamos, venga, otra expansión y otra más. Y a, venga, a... la pero, pero, eso, pero eso, al fin y al cabo, es la, es la base de cualquier pero MMO. De gozo, o... ¿Sí? Claro. O sea, es como, jo, tío, estoy súper enganchado a, pues eso, ¿cuál era? El, el World of Warcraft. Estoy súper enganchado a World of Warcraft. Tardas mogollón en subir nivel y es como, es que pagas mensualmente. Estás claro, hecho para claro. que tarde mogollón y sigas pagando, gilipollas. Es que no te das cuenta. No, ya. pero eso, sobre todo es el mosqueo de que estén dedicando todo el tiempo a eso y no saquen una ya. Entrega, entrega en condiciones. Sí, es como, como le dan soporte continuamente a eso y el juego de verdad lo dejan ahí. Sí. Muerto, ¿no? Correcto. Muy bien. Y cierra no, uno con. Es algo parecido a lo que habéis dicho antes en una de las listas de Sony. Microsoft comprando todas las licencias de Konami. <risa> <risa> Sacando la billetera, a adelantando ver. a Sony por la izquierda y dice: Venga, me vais a sacar un Silent Hill, un Metal Gear. y <laughs> Yo aquí, macho. O sea, diréis, es que luego decís que si Lázaro Sony, tú también. Uf, si tengo, si alguien tiene que comprar a Konami, las licencias entre Microsoft y Sony, para mí la idea sería Nintendo, pero Nintendo no meto porque no, no creo que no. tenga pasta ni, ni interés en no su puta vida. Pero entre Microsoft con las que lía con los de Ray, con todas estas sí. mierdas que hace y mi Sony, me quedo con Sony. Vamos, así de claro te lo digo. O sea, sí. madre mía, es como lo del. Lo, lo he dicho mil veces. O sea, Microsoft, Microsoft compra Sega y yo creo que me tiro por la bueno, ventana. Pero míralo desde este punto de vista. Míralo así. Hemos dado las dos opciones para rescatar unas licencias que están muertas de asco. Sí Me sí. <laughs> o sea, que... molaría, molaría que comprase la licencia de Konami y le diera los juegos a estudios así, random. Lo que hemos sí. dicho de los Vengadores, básicamente. Básicamente, sí. Imagínate, 343. Sí, sí. eh, en cuanto acabes con el Halo, que está lo tienes ya. Tien ya no gana. Eh, te pones con el Selen Hill, ¿vale? Venga, vale. Ya, sí, buena. Correcto. <laughs> ¿Sí? no, no, Nintendo, eh? Nintendo con la licencia de Konami. Lo que le faltaba. Madre mía. Adiós. <laughs> no estaba pensando más, fíjate, en lo más en lo más así, tipo Spaster y cosas así. Pues claro, Nintendo con Castlevania dirá esto. Pero claro, Nintendo lo que haría sería Retro Studios, toma. Eh, Oye, pues ¿no lo pues hay un, hay un, hay un juego que, que perfectamente. Ay, Dios mío. A ver, eso, digo, es, chiste, es chiste, es chiste. Lo sé, lo sé, lo sé. Pero, no, a ver, no es malo. Es, está. Es, oh, es, es palistos. Que, que con a. fue la primera que inventó el Animal Crossing, tío. Con el Frogger, ¿eh? Animal oh, Crossing. Oh, <risa> <mío>. <risa> está bien tirada, ¿eh? No, no está mal, ¿eh? No está mal, cuidado. Está bien. Es, a ver, es, es oh. mierda, pero. Eso sí, de, de animal la rana esa tenía lo justo. 7 bueno, píxeles. Era, sí, era un trozo verde, verde asco. Animal Crossing, pues froggers. Ya está. Muy bien. bien tirado, voy a gracias. hablar con Konami para que demande a Nintendo y le saque ahí <laughs> los Muy dinero. Bien. Muy bien, hombre. Le enseña en el chat que venga a dormir, que eso no se puede superar, Alberto. Sí, la verdad es que voy a Cierto. A Cierto. Correcto. A ver, eh, Lazarín. Dale. A ver. Yo no tengo más que mierdas y perogrulladas en esta lista, salvo por un par de cosas. Eh, lógicamente, ver. vamos a empezar con Halo. O sea, quiero ver Halo. Quiero, <laughs> quiero dejarlo. Quiero de verlo para, para reírte, cabrón. Sí. No, porque para eso ya ha pasado. Eso ya ha pasado. No, ahora pero lo que quiero nada, ver. Y a mí también, pero vamos. ¿te mola lógicamente. lógicamente el sí, eso está claro. Eso me gusta. claro pero sí. ahora lo que quiero ver es. O sea, eh, el tiempo que han estado haciendo la mejora que sea, que o sea, a ser un, un año. Claro, o sea, ¿cómo, cómo determinado estaba el juego cuando se enseñó. Eh, el, en todo este no tiempo que han cambiado, o sea, porque no he terminado poco. Claro, ah, o vaya, sea, vaya, vaya. es que, o sea, no, no puedo imaginar que vaya a salir el juego tal cual se enseñó un poco Madre mejor mía, ¿eh? o técnicamente más pulido. Porque eh, va a pasar mucho tiempo y, y le han caído muchas hostias. O sea, tengo mucha curiosidad por ver todo lo que se ha cambiado pues mira, y lo si que lo digo? ha hecho bien. Si, si hubieran sido medianamente li bueno, listos o a lo mejor ya pasan y, y lo tienen como. Es que claro, depende del enfoque. Pero si lo han querido ve vender como diciendo, o sea, esto va a salir con un triple A por mis santas narices, si han sido medianamente inteligentes, han dicho a 343, oye, 343. Si tú haces esto y esto, pero el, esto esta parte se la voy a encargar a este estudio, que es lo que hacen muchas veces para que la sí, gente lo sepa. Sí. Nintendo, por ejemplo, subcontrata a, a veces a, a, o trabaja junto con un montón de otros estudios para hacer los juegos más grandes. Sí, pero bueno, Nintendo y todas. Sí. Nintendo, Nintendo y te digo Nintendo lo Nintendo, hace. Pues, pues, efectivamente, dio Nintendo, por claro. A ver, eh, eh, se me venía a la cabeza brizo de Wild. de Wild y hicieron entre 200 a 200, mil pues lógicamente. Pues esto es lo mismo no, pues ahora pues el juego que tiene, que todos tenemos en la cabeza, porque será un shooter que estará bien sin más. Y ya está. O sea, porque pues pues que, es que no pues, no es que no le va a dar tiempo. Por mucho que digáis, si sale este año con la chusta que se enseñó, porque era una auténtica chusta. Sí, pues es es que imposible. no margen. Es sí, pero al, al cabo... fin Es que los motores gráficos son. El, es que son, es que es así. No es que diga, Ay, pues ahora lo voy a hacer mejor, que es que eso no, no funciona así. Bueno, hace poco, hace poco había. Habían confirmado los de Microsoft que, que, que ya tenían licencia de Unreal Engine 5 que iban a pasar una. No sé qué era una saga suya Unreal Engine 5 o algo así. O sea que, bueno, motor tienen ahí. Ya tienen. Pero eso, a ver, yo doy por hecho que aunque el juego no hubiera estado terminado cuando, cuando lo enseñaran, eh, el planteamiento, no sé cómo decir, las misiones, el argumento, todo eso ya, ya tendría que estar cerrado. Con lo cual. Eh, o sea, en un año, eh, o, 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 o lo que digo, han cambiado cuatro cosas técnicas y se queda igual, o le han dado una vuelta completa y es otra cosa mucho Pero mejor. Es una espero. vuelta completa no sale este año. Eso también. Este año, un un pues, desarrollo de un año y medio, es ridículo. Ridículo. A en ver, fin, continúa. vamos a, ver, a seguir. Eh, Perfect Dark, también he metido Perfect Dark porque, lógicamente, no creo que vayamos a ver nada. Salvo lo del, lo del teaser este que hemos visto, pero bueno, a ver si. A lo no, da tiempo a hacer otro teaser igual. Otro así de chulo, tío. Sí. <laughs> han, ¿no le han les puesto les un, hacer hacer han puesto un filtro. <laughs> han puesto un filtro así de colorines. Y... Les han vuelto a dar dinero y. De, bueno, ya, ahora ya. <laughs> <¡Ay>, hemos eh, <vosotros> hecho <laughs> otro teaser. Pero, pero bueno, vosotros, qué coño pasa en la cabeza. <risa> <risa> sí, no sé. El rollo es. Que, ¿Cómo gustaría que fuera este juego? Es como. El rollo es. Eh, es, es que la cuestión con Microsoft es que es muy de, de, de coger a Banjo Kazooie y hacer baches y cachivaches o sea es que imagínate, claro, es que imagínate que es Perfect Dark y, y no tiene nada que ver con, con lo que era o sea que a mí me da un poco pero de yo, miedo lo tengo muy claro, o sea, pero es que tiene muy mal, mala punta no, yo le haría un shooter en primera persona tipo, pues como era en aquel entonces no lineal dentro de lo que era en aquellos tiempos porque era tremendo, pero claro, si ahora me das a elegir, pues imagínate, a mí me encantaría un perfectar con todas esas historias y tal en plan half-life, ya está, es decir, mundo semia, llámalo de ese estilo, con jugabilidad no lineal, mundo semiabierto, pero no de soji, es que yo lo que veo es que yo tengo miedo de que vaya a ser en tercera persona, para uh -huh. No porque no me gusten los juegos en tercera persona, sino porque, por ejemplo, en primera persona yo quiero un shooter en primera persona. Además que sea shooter, con toques de lo que te dé la gana, pero yo creo que sea un shooter. Pero claro, que le meten también mundo abierto, como parece, pero muy abierto, eh, porque parece muy grande el escenario, pues ya mal vamos. O sea, a mí eso en general no me no, no es que no me guste, porque de hecho a mí ese tipo de planteamientos también me puede gustar, pero en una saga como perfectar, no. Yo quiero por pues, lo que era. Pero lo veo bastante chungo, la verdad. Nah, te ser... te han sacado la tarjeta roja, tío. Ya, a mí, ¿no? Sí. sí. Bueno, me va, tío. Correcto. Control está ahí al quite. Eh, pues va a ser en tercera persona y va a ser multijugador online. Para, que, para joderte a ti. Para joderme. Ya del juego, sí. Para matarte. En fin. Eh, vamos a seguir. Eh, yo sigo con sí. ganas, aunque. Aunque A sea de una compañía un poco peregrina y lo estén haciendo Ay, en China y esas cosas, el Crossfire X, tío. Ahora, tengo ganas de, de ver de qué va esto. O sea, ese juego está perdido ahí. Sí, sí, está perdido por ahí. De hecho, yo creo que ha habido beta jugable o algo así, o al menos en PC. O sea que, que ya está avanzado el desarrollo. Y que tiene bastante buena pinta, pero no sé. No sé, no sé qué está pasando. Con Vaya esto. Tela. Así que. Así que nada. El, el tema es. O sea, eh, es que para lo alguien mejor, que no le guste. De sí, era de lo mejor eh. que se. Efectivamente. De lo más chulo. Sí. mandamos que, 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 que sea esta gente. Que ya digo que se llama Smile que son, que son chinos. Uh -huh. O sea, que teniendo en cartera lo que tienes, que lo más importante. O sea, que lo que lo que, lo que mejor pintaba. Era esto, es, dice mía. mucho de, de cómo te has preparado. En wow. fin, así que Vaya, eh, nada, habrá que verlo. Sí. Lo que pasa es que cuando salga, a lo mejor, pues ya da igual, no porque es, sí. estará Battlefield ahí, que se supone que va a salir también. Es probable que ya no le importe a nadie. Pero Perfecto. bueno. Con los Duty de turno y esas cosas. Sí, sí efectivamente. Sí. ¿Qué más? Eh, ¿Qué pasa con Everwild? ¿Qué pasa con Everwild? Que no sabemos nada tampoco. Pues tampoco. Pues pasa que es de rey, eso para empezar. Bueno, ya... hombre, pero... <laughs> vamos, no tiene vamos. por qué ser malo eso, ¿no? <laughs> Hace años era tremendo, ahora es tremendo, pero... Claro. ...he sentido un poco así. No sé, tío. A, la... a, a ver, la... tiene muy buena pinta, pero yo no sé muy bien de qué va. No sé qué tienes que hacer. Y como sea un cameo raro, pero con gráficos, con una línea estética muy chula... Este cameo estaba a punto Ay, de meterlo tío. en la lista solo por reírnos, tío. <risa> <risa> Porque vaya ponzoñaca, ¿eh? ¡Qué horror! Hombre, ya que estás, mete piñatas, ¿no? Así sí, pues es lo que te iba a decir, digo, el Everwild es un poco piñata, piñata y piñata, bueno, mejor. Vaya tela, eh, cuidado. No, lo eh, que pasa es que es muy bonito, ¿eh? Es, sí, es precioso, a ver si... si ya, o sea, no, no lo digo de verdad, bueno, ¿eh? Que me eso, precioso. Le debe dar hasta asco. Te has tomado sabe, una, una pastilla o algo para ver esos dibujos, tanto colorido y tal, ¿no? Sí, me lo dices a mí que soy más ñoño que, que la. Vamos. Ay, joder. El, rollo, el rollo es que tiene, tiene mucho Breath of the Wild. O sea, tiene un rollo Breath of the Wild a nivel visual. Pero no sabemos qué, qué es. O sea, no sabemos si es un. Yo temo que sea cooperativo. Eso para empezar. Me huele raro eso ya. Mentira. Madre mía, el anticooperativo, tío. Correcto. Sí. Entonces, si es cooperativo ya, que se, que se muera. Ya está. A ver. Bueno, habrá que esperarlo ahí con esperanza. Eh, después tengo ahí también el... ¿Qué, ¿Qué número el... es tercero? Esto... Cuarto. Tercero. Tercero. A ver. Que, mirad. por cierto, antes de seguir, me a he acordado ver. que en la lista de Sony me he saltado, porque sí, eh, a Tombi. Que molaría Joder. mucho ver algo de Whoopi Camp. Sí. Hacer alguna cosita, pues zombie o, o algo parecido. No te lo crees sí, que, que... Tú, eso es un poco. Eso es imposible. Escuchara, es totalmente no, imposible, pero, pero eh, ahí, hay que, ahí se ha quedado. Sí, porque he pensado en Extermination primero y he dicho no. A, 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 por it's tombi it's directamente. Joder, <laughs> qué asco, tío. De verdad. Es que, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Bah, da igual. Miguel. En fin, voy a seguir. Han <laughs> metido iPhone filter, te puedo dar por satisfecho. Pues también, de verdad. Ya está. <laughs> Venga, va. Eh, Indiana Jones. ¿Qué pasa con Indiana Jones también? ¿Cómo, es ¿cómo pinta eso? Se o sea, ha olvidado ese. Muy bien. ¿Puede caer en, en el mismo saco de este grupo de desarrollo es muy bueno y esta licencia es muy buena y qué coño va a salir de ahí? ¿O no? ¿O será en primera persona porque lo hace Machine Games y tal? ¿O no? ¿O qué? ¿O va a ser sí. una charte.? Porque Uncharted ya era Indiana Jones en su día y, y Lara yo Croft. Firmo, firmo eso. Es que firmó, firmo, pero vamos, del, del, del tirón. O sea, un Uncharted con Indiana Jones, vamos. Sí, vamos. Sí, sí, hombre, es que lógicamente Uncharted tiene sí. mucha inspiración. O sea, no, más no, allá no. De, de Tom Rider, yo creo que está más inspirado en, en Indiana Jones. O sea, el sí, rollo yo de... creo que no. Yo estoy muy inspirado en Tom Rider y con Indiana también. Pero bueno. El sentido del humor y esas mierdas es muy de Indiana no, sí. sí, lo es Así correcto. que un Uncharted copia Hostia, con, bien. Con, con Indiana correcto. Jones Perfecto Ya estaría Un Uncharted con Con DLCs y trajes Y, y multijugador Mal Microsoft, mal, ahí no sí. Pero Por eso, que las cosas buenas son estas Las malas son estas A ver si así Hay Vengadores, mal Echarte bien, bien. Enterte. En fin, y número uno, ¿no? Eh, número dos. Ah, número dos. Sí. Vale. Eh, número dos. Eh, a mí me gustó mucho Fable. Eh, os sorprenderá. Lo sé que no me haya acabado ninguno, pero <risa> <risa> todavía no habíamos mencionado esto. Eh, pero me gustó mucho, sobre todo, Fable 2. Eh, me gustó mucho el sistema de combate, me gustó la historia, me gustaba cómo evolucionaba el personaje, me gustó mucho. La verdad es que cuando llegó a Reconing ti. en su día... Para ti, pero para siempre. Bye. Pues a mí me, me gustó y cuando llegó Reconing me recordó un poco... El, pues eso, un poco la base del, del género, del subgénero, la, la había hecho Fable. Entonces, lo, lo tengo ahí como como en la memoria como, como un buen recuerdo y de un juego bastante guay así que me molaría ver qué hacen lo que pasa que es eso es Hasta la 2023 gente... este yo creo sí, que... o, no es... o por ahí otro. o por ahí y se supone que lo está haciendo la gente del Forza no del pero los de Playground los del Horizon sí los o sea, de Forza, Forza o sea ves es que entramos otra vez en el mismo rollo ya eso es una cosa un poco rara claro eh. o sea es como si tú a Polyphony Digital le sí. pues le mandas que pues eso sí, Claro, es que bueno, pues a nivel técnico pueden hacer cosas guays, pero no es, o sea, no tiene la experiencia y no te asegura nada. Claro, o sea, tienes que ser muy, muy bueno para, para hacer algo, cualquier juego de cualquier género eh, y que esté en condiciones, pero yo creo que es una apuesta complicada. Porque, a ver, Indiana Jones, Machine Games, bueno, vale, shooter, puedes hacer algo pero tío de, de una saga tan buena de juegos de coches sí. pues ya no te digo que, que hagas varios títulos de varios géneros y no destaque ninguno no no es una saga que destaca por su calidad hacer tu fútbol sí. como sí. mañas. Que era, que era muy bueno o sea, claro. es que es así. pero bueno número uno no y número uno ya que tiene la licencia bueno la, la exclusiva supongo la exclusiva de Obsidian ¿Sí? eh, Alpha sí. Protocol que sé también que lo odias profundamente <risa> <risa> todo, todo, todo de mierda, <laughs> otro otro juego de estos que tienen fama fe. hombre este juego este juego es para su día todo el tema de la evolución de personaje ¿Sos? y tal ¿Sos? muy sobrevalorado nada estaba sí. bien hombre estaba muy, muy bien a mí me a mí me gustaba mí me gustaba mucho ya, bueno, Tiene, a y... ver técnicamente es un es un chustón es, es, una basura de es, muy, feo, ¿sí? es muy feo es muy feo pero la. Pero ya te digo, la, el tema de la evolución de personaje y tal, la, el nivel de experiencia, esas cosas, me pareció que estaba muy bien resuelto y para su momento. Muy de gafapastismo momento... este. gafa mm, Bueno. Sí, sí, sí. Es que como era tan feote. Gafapastismo total. Sí, ¿no? <laughs> sí, 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 bueno, sí. sí, sí. No yo te lo, tengo ahí, lo tengo ahí en el recuerdo como, como algo bonito. Pues que sepas que ha ganado ahí eh, muchos, muchos puntos. Me, sí, 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 sí. Por lo menos ya el monóculo lo tengo, ¿no? Tú estás Está Maravilla. ahí, ¿no? Oreal, hay, aquí sí, ¿no? Aunque te joda, me da la razón, ¿no? Es que yo este no lo llegué a jugar, no me, no me llamaba la atención. Sí, tampoco, es que era una, es Pues es idea. que a mí no me llamaba la atención y recuerdo perfectamente comprarlo en una tienda de segunda mano que había en Atocha. Uh -huh. O sea, eh, entré por curiosidad y lo vi ahí súper barato y dije, a ver a ver qué pasa. Y me, y me gustó, me gustó bastante, me gustó bastante. Ah, pues nada, muy bien. ya te digo, ha ganado, ha ganado ahí perfecto no sé, unos cuantos aplausos de, de gente con gafas. ¿verdad? Gafapasta a nivel sí, malasaña, me dice por aquí Alberto. <risa> por <risa> Qué <que>. cabrón. Pues <laughs> oye, hasta aquí, ¿no? Que ya está bien, macho. No está sí. mal, no está mal. Oye, para que el, el que no lo sepa, las dos y 10 de la mañana. Pues ah, ya, ya estaría. estaría. Yo, yo, a poco. mí se me ha escapado algún bostezo de más, ¿eh? Sí. Pero... <laughs> Pero eso es porque no te has tomado el, la guarrería esa. Que claro, te ponga, es que, mar, es el, que yo no juraría yo juraría que compré un barn ayer, antes de ayer, <laughs> y lo dejé en la nevera y, y no está. Y, no está, ¿no? y al y gato has, no has le gusta. Y te lo tomaste, vas aquí. Pues puede <laughs> ser. O sea, ayer, ayer ya no me queda espacio después de la cerveza para, para ingerir para nada esto. más. Correcto. <laughs> Todo mi cuerpo era cerveza. Así Muy que bien. ayer no me lo tomé. Entonces, no sé, no sé qué ha pasado. El gato está en el techo, ¿eh? Es enganchado ahí. Sí. Claro. Que se lo ha bebido. Envíalo, lo <laughs> acaba de decir Alberto, que está en el techo colgado, efectivamente. Joder. No sé dónde anda, pero, pero no. Así no, que vale. nada, lo siento, lo siento por los por los demás. El, bueno. de, el único que era de verdad era con respecto al Chernobylite ese. <risa> <risa> era de verdad y en venganza a, a Sergio. Así me, así me gusta. Como si a, a mí me gustara, así lo meto porque me hace muchas gracias A la, a la, tira, la, la tiranía del, de los gustos. Hay que hacer, tío. Pues hacer lo que sale del nabo, tío. Efectivamente. Que... Por pues eso se trata. En fin. Oye, que hasta aquí, ¿no? Más que nada porque también control nos puede mandar a tomar bien. Viento... Control ya te ha sacado la tarjeta roja antes, ya está. Sí, no sé, ahora, ahora preguntaré. Pues no sé por qué a mí solo... La siempre, siempre van a mí, no sé por qué. Señora, mejor a decir. porque a mí solo. <laughs> Mía, asco, Tiempo tío. muerto. En fin, oye, vamos a dejar la turra y hasta la semana que viene si nos aguantan, ¿no? Efectivamente. Si sobrevivimos. Ale, con Dios, sí, porque ahora la bronca que nos va a echar el control va a ser. Uh. Además a mí, como siempre. La hostia, las hostias a mí. Las hostias. Hombre, por ah, supuesto. Perfecto. Correcto, como debe ser. Como debe ser. Y vosotros ahí haciendo lo que os sale del lavo y os salí de rositas como siempre. <laughs> Qué asco. puto asco. En fin, oye, que hasta la semana. Bueno, chiquis. Hola, descansad. Chao. Adiós. Adiós.